Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy vamos a analizar las 165 cartas de Saviors of Kamigawa, Salvadores de Kamigawa, la tercera colección del bloque original de Kamigawa, que salió en junio del 2005. Vamos a centrarnos en el formato construido, pasamos un poquito del formato limitado. Vamos a por ello, quito por aquí ya la pantalla protectora, cobertura, y vamos a por ello. Saviors of Kamigawa, Salvadores de Kamigawa en español. Una colección que salió oficialmente el 3 de junio del 2005 con 55 raras, 55 infrecuentes, 55 comunes, que sumaban 165 cartas en total, exactamente igual que la anterior colección Traidores de Kamigawa. Y esta es la tercera colección de dicho bloque, que comenzó con Campeones de Kamigawa, que tenía más de 300 cartas en total. Es una colección de la cual yo recuerdo muy poquitas cosas que fuesen buenas. La que más me llama así a bote pronto en la cabeza es la aguja medular, que ha marcado una época, realmente una carta muy importante de banquillo. Y lo único que vi de Jackass es a Johnny Knoxville en Royal Rumble, si yo también lo estuve viendo. Bueno, y el otro día vi Men in Black 2 y no me acordaba que uno de los personajes también era Johnny Knoxville Jackass, pero si la mitad la han palmado y la otra mitad están en el manicomio, jajaja. La verdad es que lo que has dicho es cierto. Hey, The Lucky Monk, muy buenas, ¿qué tal? Tengo buenos recuerdos de algunas azules. Vale, vamos a por ello, venga. Comenzamos el análisis. Tenemos Aether Shockwave, la primera carta, un instantáneo blanco que por 4 de maná o gira todos los espíritus o gira todo lo que no son espíritus, criaturas. Bastante mala, lógicamente. No me parece ciertamente mala del todo el efecto que tiene, pero claro, un coste 4 me parece demasiado elevado. Girar las criaturas un turno es casi irrelevante, ¿no? Bueno, te puedes salvar de un ataque, punto, ya está. O puedes propiciar un bloqueo. Puedes propiciar que no haya bloqueos, mejor dicho. Es la típica carta que en limitado te puedes plantear meter en algún mazo en plan win condition, ¿no? Pero para construido son cartas típicamente flojas estas. Araba Moth Rider. Por 2 es un 1-1 que vuela, con Bushido 1, realmente muy mala la carta. Por 2 un 1-1 vuela, 2 de mana para un 1-1 vuela es malísimo. Y la idea de un 1-1 es que no te lo bloqueen ni que tú bloquees con él, ¿vale? Entonces tener Bushido, que es una cosa que le da más 1 al bloquear o al ser bloqueado, bueno, pues es casi irrelevante. De hecho, si fuese por 2 un 2-2 vuela directamente, sería mala la carta igualmente. Así que no tiene ningún tipo de sentido, bastante floja. Celestial Kirin por 4, 3-3 vuela, siempre que lances un espíritu o un arcano, destruye todos los permanentes con ese mismo coste de maná convertido, y este ya sí que tiene un efecto bastante poderoso. Es decir, imaginad que en mesa hay permanentes de coste 1, de coste 2, de coste 3. Tú lanzas el hechizo de coste 1 o de coste 2 o de coste 3 y destruye todos los permanentes de ese coste. Esta carta sí que es buena y sí que es poderosa, y sí me suena que en su momento se jugó. Unai, gracias por ese follow, bienvenido, bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por estar por ahí. O sea que esta carta sí me gusta, me parece que tiene un efecto muy poderoso, no está mal tampoco. Por 4 un 3-3 vuela, no es lo mejor del mundo, pero tampoco es lo peor. Y ya digo, un efecto casi sin ningún tipo de pega ni nada. Me sonaba que esta carta se jugaba. Claro, si lanzásemos un hechizo de coste 4, el propio Celestial Kirin moriría automáticamente, se autodestruiría. Así que no lo hagáis, si tenéis algún Celestial Kirin en mesa. Charge Across de Araba por 5, un instantáneo de tipo arcano, que tiene la habilidad Sweep. Bueno, leemos el texto y ya está, ¿no? Devuelve cualquier número de llanuras que controles a la mano de su propietario. Y las criaturas que controlas ganan +1/+1 por cada tierra, cada llanura que te subas a la mano de esta manera. La carta es bastante mala. ¿Por qué? A pesar de que, imaginemos que en el quinto turno tiro esto y me subo las 5 llanuras que tengo en mesa a la mano y gano, doy +5/+5 a todas mis criaturas. El problema de este hechizo es que cuesta 5. Hay muchos hechizos baratitos que cuestan un maná, dos manás y dan +1/+1 a todas tus criaturas, +2/+2 a velocidad instantánea a todas tus criaturas, sin tener la pega de tener que pagar tantísimo maná como es 5, ni la pega de tener que subirte llanuras a la mano, ¿no? Además que requiere que tengas llanuras, y hasta los mazos blancos agresivos más puros van a llevar muchas tierras que dan mana blanco o que dan mana incoloro incluso y no son llanuras, ¿vale? Así que bueno, Charge Across de Araba, una carta que a lo mejor en limitado puede dar algún tipo de susto, pero en construido es una carta bastante injugable. Vuelvo a recalcarlo, como he hecho en otros análisis de Kamigawa, es que me voy a centrar en el punto de vista de construido, mazos, o sea, cartas, qué impacto podrían tener en mazos de construido, no en limitado. Limitado pasamos de ello porque estas colecciones ya no se van a jugar en limitado nunca más. Taught by Wisdom. Por 1 blanco, encantar criatura. La criatura encantada no puede atacar o bloquear a menos que su controlador pague 1 por cada carta en tu mano. Vale, pues entonces esto es una especie de pacifismo. Lo que pasa es que el pacifismo cuesta 2 y directamente impide
atacar o bloquear a dicha criatura. Esto cuesta un mana menos, pero sí le da la posibilidad siempre al rival, si tú te quedas con pocas cartas en mano o si el rival junta mucho mana, de poder seguir atacando o bloqueando con dicha criatura simplemente por pagar el mana. Así que si ya el pacifismo es una carta que normalmente no va a haber nunca juego en construido, esta carta pues todavía un poquito peor que un pacifismo para mi gusto. A pesar de que cuesta un mana menos, sí que deja la posibilidad siempre al rival de seguir atacando y eso pues no es bueno, lógicamente. Siguiente carta de Salvadores de Kamigawa. Está cargando, no me carga. Estamos en la carta 5 de 165, como veis, estoy intentando ir rápido, estoy intentando ir fluido y se me ha, o he perdido la conexión a internet o es la página web en la que estoy viendo el spoiler que me está dando problemas. Hey Jeffrey, buenas, por cierto, creo que no te había saludado, no te había dicho nada, voy a ver si alguien está por aquí por el directo. Por cierto, podéis, ves, ha petado, ha craseado. Problemas de servidores. Me imagino que si hubiese perdido la conexión me saltaría algún tipo de... arreglado, problema resuelto. Por cierto, todo el mundo, si queréis, entráis al chat, comentáis lo que queréis en el chat, preguntáis lo que queráis, etcétera, etcétera. Tenemos siguiente carta, Curtain of Light. Por 2, instantáneo, la criatura atacante no bloqueada. Objetivo, se considera bloqueada. Ey, no me acordaba de esta carta y es un efecto bastante raro, ¿no? O sea, una criatura ataca, no es bloqueada y tú con esto dices, pues ha quedado bloqueada y robas carta. Básicamente como que te salvas de un ataque de una criatura del rival y robas carta. No es una buena carta realmente. Lo que pasa es que al menos podríamos decir que, bueno, no has perdido carta y has evitado un ataque de una criatura. Así que, bueno, dentro de lo malo no es lo peor del mundo, pero la carta en sí es bastante injugable para construido. Teclis, muy buenas. ¿Sabéis cuál es el problema de esta carta? Dice, robas carta, sí, pero tiene que estar atacándote una criatura no bloqueada. Y si no ocurre eso, no puedes jugar esta carta. Y eso es lo que la hace realmente mala. Parte de lo demás, ¿no? Vale, estaba pensando, todas las cartas que hemos visto hasta ahora, las 6 primeras, eran bastante malas, pero hemos llegado ya a una carta que sí que es buena, Descendant of Kiyomaru. Esta carta sí que se jugó muchísimo, vio juego durante muchos años y en muchos formatos. Buenas Teclis, bienvenido. Bueno, este por 3 era una criatura 2-3, nada llamativo, pero lo importante estaba en su texto. Mientras controles más cartas en mano que los oponentes, gana más 1, más 2 y siempre que hace daño de combate ganas 3 vidas. O sea, es un 3-5, se convertiría en un 3-5 vínculo vital. Entonces, ¿cómo funcionaba el mazo que llevaba el descendente de Kiyomaru? Simplemente te tenías que asegurar de que tú en mano tuvieses más cartas que el rival. Mientras tuvieses más cartas en mano que el rival, tenías un 3-5 vínculo vital por 3 de maná. Una criatura muy contundente, sobre todo contra otros mazos de criaturas, ¿no? Lógicamente, porque puede atacar o bloquear con mucha eficiencia, dado que aguanta mucho, y encima ganar vidas. Como veis, no utilizan el texto de vínculo vital, aunque bueno, esto a día de hoy sería prácticamente, cuidado, no lo mismo, pero sería prácticamente lo mismo que un vínculo vital, como os decía. Siguiente carta, Eiganjo Freeriders. Por 4, 3, 4 vuela, que al comienzo de tu mantenimiento devuelves una criatura blanca obligatoriamente a la mano de su propietario. Esta carta, para construido, tiene dos puntos de vista. El punto de vista de jugarla como tal es malo, ¿vale? O sea, es decir, por 4 es un 3-4 vuela, mediocre. Y encima, si no tienes otra criatura en juego blanca, tienes que subirte el propio Eiganjo Freeriders a la mano. O sea, es un bicho que a lo mejor, si solo tienes ese bicho, te lo tienes que subir a la mano al comienzo del siguiente turno. Sin embargo, este tipo de criaturas no son tan malas como puedan parecer, porque la idea es juntarlas con criaturas que al entrar en juego hacen cosas. Así que te metes bichitos pequeñitos que al entrar en juego hacen cositas, y luego con el Eiganjo Freeriders cada turno te devuelves uno de esos bichitos a la mano y los puedes volver a jugar y hacer alguna cosita. Aún así, no es una carta que dé la talla para construido. Estas cartas eran más para limitado. En limitado esta carta era muy buena, lógicamente, porque truqueaba mucho y encima era un 3-4 vuela. Pero para construido son demasiado flojas, no pasan el corte. Hey, Logiarez, muy buenas. Estudio japonés y con perilla, Kiyomaru, decías, claro. A ver, rotan muchas cartas de costo bajo, salieron con la esperanza de jugarlas con el cetro que imprimía una carta de insta... Sí, el cetro isócrono, el isócrono scepter de Mirrodin. Realmente esa carta estaba muy rota y dio problemillas, sobre todo en el formato extendido en aquellos años. Bueno, otra de las cartas buenas de la colección, ya llevamos 9 cartas y ya hemos visto 2 cartas que son buenas. El resto muy malas, pero las que son buenas son buenas. Enduring Ideal, esta carta se jugó muchísimo, muchísimo, muchísimo y ganaba partidas ella sola, ¿eh? Por 7 es un conjuro, buscas en tu biblioteca un encantamiento y lo pones directamente en juego. Y barajas tu biblioteca y dices, ah, bueno, pues tampoco es para tanto. ¿Qué encantamiento te vas a buscar? Bueno, el que fuese. Pero lo importante además es que tiene la habilidad Epic. Por el resto de la partida,
ya no puedes lanzar hechizos. Dices, ¿cómo? Ya no puedes lanzar hechizos por el resto de la partida. Entonces, ¿cómo juegas? ¿Cómo ganas, no? Pues simplemente al comienzo de cada uno de los de tus mantenimientos, copias este hechizo y lo vuelves a lanzar. Es decir, la idea era Endurance Ideal. De hecho, creo que se jugaba con forma de dragón. ¿Os acordáis la forma de dragón? Era un encantamiento rojo de coste 7 u 8 también, algo así, que hacía... Que hacía básicamente que ya no podías perder. Tendría que buscar la forma de dragón. Voy a buscarla porque creo que es relevante que os muestre la carta para que entendáis. Para que entendáis la utilidad. La utilidad que podía tener esa carta en. Estoy buscando alguna que tenga el texto en español. No la encuentro en español, sinceramente, ahora mismo. Así que. No la encuentro en español. Os la voy a mostrar en inglés. Ahí la tenéis. Forma de dragón, encantamiento de coste 7. Al comienzo de tu mantenimiento. La forma de dragón hace 5 daños a cada criatura. No, hace 5 daños a una criatura o a un jugador. Al comienzo de cada turno, tu total de vidas se convierte en 5. Entonces la idea es que tú ya, aunque te quedases a 1 de vida, al final del turno siempre es como que si te conviertes en un dragón, digamos, ¿no? Y todos los turnos haces 5 daños a lo que tú quieras. Y las criaturas que no volasen no podían atacarte. Así que digamos como que haces una especie de cerrojo, ¿no? Con el rival. Las criaturas que tuviese él que no vuelen no pueden atacarte y la mayoría de las criaturas no volaban, así que ya no podían atacarte. Tu total de vida se reducía solamente a 5, pero cada turno volvía a ser 5 si había bajado a 4, a 3, 2, a 1. Pero lo importante es que cada turno además también hace 5 daños. Así que cada vez cuando haces el Endurance Ideal ya te buscas forma de dragón y luego cada turno te buscas otro encantamiento poderoso que llevases en el mazo. Era bastante bueno. Pablo Metal, muy buenas, ¿qué tal? Oniwa Banshu, muy buenas también. Muchas gracias, bienvenido. Era una carta de Endurance Ideal, como digo, que dominó mucho en los metajuegos cuando estuvo en aquel. Yo no sé, se jugó en bloque, en estándar, no sé si incluso en extendido o en modern se llegó a jugar esta carta, pero desde luego sí que recuerdo que en estándar era una de las principales. Uno de los principales mazos del formato. Muy buena carta realmente. Ya sé que no puedes jugar más hechizos, pero la idea es. Jugar todos los hechizos posibles para acelerarte el maná y llegar a este Endurance Ideal lo antes posible, y a partir de ahí ya te has vaciado la mano, ya no quieres jugar más hechizos porque ya el propio Endurance Ideal te los va a poner directamente en juego gratis con poderes muy grandes, ¿no? Bueno, hoy en día, claro, hoy en día la cantidad de encantamientos que puede buscar esto es mucho mayor que en aquella época y podrías buscarte encantamientos brutísimos, ¿no? O sea, realmente muy fuertes. Siguiente carta, Ghostly Redeemer. Por un mana blanco es un 1-1, pagas uno blanco, lo giras y ganas 2 vidas. Típico bicho malo, los bichos de ganar vidas generalmente. Es que además tienes que esperar un turno, es un 1-1 por 1, no hace nada, ¿vale? Tienes que esperar un turno entero para poder pagar un mana blanco, girarlo y ganar 2 vidas. Pero también puedes usarlo con su habilidad de channel. La habilidad de channel, que está aquí explicada... Sí, está también explicada aquí entera. Pagas 2, te lo descartas de la mano y ganas directamente 4 vidas. Realmente es una carta mala. Realmente es una carta que pagar 2 y descartarte la carta para ganar 4 vidas, lo único bueno que tiene es que no cuenta como hechizo. La habilidad de channel es una habilidad. No te la pueden contrarrestar. Pero vamos, ¿quién querría contrarrestar un hechizo de ganar 4 vidas? Una carta muy, muy mala. Casi ni para limitado valdría esta carta. Hail of Arrows. Por X y blanco, instantáneo, hace X puntos de daño, divididos como tú elijas, entre cualquier número de criaturas atacantes. El problema de este tipo de hechizos es que requieren una cantidad de mana altísima para matar un número alto de criaturas o criaturas que aguanten mucho. Como hay muchos otros removals mucho más baratos y más eficientes que este, que simplemente por 1 o por 2 de mana ya destruyen criaturas, ¿para qué quieres pagar 6, 7 de mana para matar una criatura que aguanta 6 o 7 o 2 criaturas que aguantan 3 o 4, ¿no? Así que realmente al final estos hechizos, bueno, son truquitos para más bien para limitado. ¡Hey, David Torg! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, más bien. Bueno, I'm Popadic. Muy buenas. ¿Qué tal? Me alegro de verte por aquí. Bueno, seguimos. Hunt of Honor. Ya digo, voy a seguir rápido con el análisis de Saviors of Kamigawa, la tercera colección. Por cierto, allá a la derecha del todo tenéis el resumen de lo que es Salvadores de Kamigawa, la tercera colección del bloque de Kamigawa. Bueno, Hunt of Honor, este sí me suena que se jugó por 2 blancos, es un 2-2, protección contra negro y además Bushido 1. Me suena que se jugó, pero no estoy del todo seguro. Al fin y al cabo es una criatura mediocre blanca que, bueno, pues contra un mazo negro en los banquillos algo de juego tuvo que ver, seguro, contra mazos negros de criaturas. Y tiene Bushido 1, ya digo, o sea que encima puede ser un 3-3 bloqueando o siendo bloqueado. O sea que no es lo peor del mundo. La protección contra negro, significa... No puede ser bloqueado por criaturas negras, no puede ser objetivo de hechizos o habilidades negros, y todo el daño que fuera a recibir de fuentes negras se reduce a 0. Eso es lo que significa protección contra negro. Un poco resumen rápido de esa habilidad, que es una de las que más problemas da a la gente, el tema de las protecciones. Por eso ya casi no hay protecciones.
Buenas, Drankis, ¿qué tal? Me gustó el vídeo de tramposos y combo turno cero. Muchas gracias, me alegro de que te gustase. Lo hice con toda la ilusión del mundo. La verdad es que últimamente los vídeos de YouTube los estoy haciendo con muchísima, muchísima ilusión. Inner Chamber Ward por 2 es un 0-2. Madre mía, por 2 de maná, un 0-2 que tiene que bloquear o ser bloqueado para ser... ¿Quién? O sea, a ver, para empezar, no lo vas a bloquear porque pega 0. No tendrías... ¿Quién? Hola, bloquéame, pego 0. Pues no, porque si te bloqueo ganas más 2, más 2. O sea... No puede atacar básicamente. Y bloqueando, sí, bloqueando es un 2, un 2-4. Pero tienes un bicho que no hace nada por 2, es un 0-2. Es una de las peores cartas de la historia también. Madre mía, en Kamigawa es que hay un montón de cartas muy malas. Hombre, Modest Online, qué sorpresa. Una alegría verte por aquí. Un saludo. Ojo, cuando era joven jugué la presentación de esto. Todo buena la Pick in Needle a 25 euros. Me acuerdo perfectamente que salió ya desde el principio a ese precio, a 20, 25 euros. Y me dolió en el alma tener que pagar 20, 25 euros por esas agujas medulares, esas Pick in Needle. Pues sí, yo ya era mayor cuando salió esta colección, ya tenía cierta edad. ¿Cuántos años tenía yo cuando salió esta colección? Yo ya tenía 23 años. No, bueno, 22, estaba a punto de cumplir 23. Pero ahí disfruté muchísimo. Y lo que estaba comentando con las otras Kamigawas, que las analizamos en su momento, eran malas en general. El power level de Kamigawa era bastante bajo en general, pero tenía una cantidad de joyitas muy alta, ¿eh? Pero muchísimas, muchísimas joyitas. Cartas que han pasado a la historia, cartas que se han jugado hasta la saciedad en infinidad de formatos y durante muchísimos años. Uno de los ejemplos también es Kataki Worst Wage. Sobre todo en aquellos años, esta criatura fue importantísima porque destrozaba a los mazos de Affinity. Era una criatura que por sí misma es mala, ¿vale? Pero es una carta que dices, va, pues para los banquillos, contra mazos de artefactos. En aquellos años, en aquel estándar de Mirrodin, era tan poderoso el mazo de artefactos, los mazos de Affinity, de afinidad, que había que jugar esta criatura, se jugaba incluso de base. Se llevaban tres, incluso cuatro copias, a pesar de ser legendaria, de base. Aunque bueno, más normal era de banquillo. Por 2 es un 2-1, como digo, no llama la atención para nada, pero dice que todos los artefactos tienen, al comienzo de tu mantenimiento, destruye este artefacto a menos que se pague uno por él, ¿vale? Entonces, a los mazos de artefactos los destrozas totalmente con Kataki. Y luego Kataki, pues ha visto banquillos en todos los formatos en los que hubiese mazos de artefactos y ha visto juego en vintage, por ejemplo, porque el rival te hace maná, mox, loto, yo qué sé, 1000 artefactos, tú dices, bueno, pues Kataki, te toca, véngale, sacrifícame todos, destruye todos. Sacrifica, he dicho destruye, no sé por qué he dicho destruye, sacrifica este artefacto a menos que pague uno, no sé por qué he dicho eso. Hey, Sakeops, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Por cierto, Predator, no te había saludado, Predator tampoco, buenas. Abaco001 también, un saludo, creo que no te había saludado, bienvenido. Bueno, pues eso, una cartaza buenísima. En su momento se jugó muchísimo porque había muchos mazos de artefactos y luego pues ha visto juego y banquillo en muchísimos mazos, ¿no? Y Malumi Baby, gracias por el follow. Yo tenía 12 años. ¡Ay, qué chavalín! ¡Qué jovencito! ¡Qué envidia! Como alguien que ha vivido ambas Kamigawas, ¿qué te ha parecido el twist Cyberpunk de la nueva? Nah, se la han cargado. No se han atrevido a volver a Kamigawa porque fue un desastre. Kamigawa original no fue un fracaso en muchos sentidos y perdieron jugadores en aquella época. Fue muy mala Kamigawa para Magic. A nivel comercial, quiero decir. Entonces, no se han atrevido a hacer otra vez. Querían, o sea, han querido jugar a dos bandas. Han querido jugar en esta nueva Kamigawa Neon Dynasty. Han querido jugar a la nostalgia de los boomers como yo, o de la gente que ya jugó la Kamigawa original, porque la nostalgia vende. Y han querido jugar a la novedad. Y la novedad, pues bueno, rollo cyberpunk, un poco tirando eso, ¿no? Pensemos una cosa. Cuando diseñaron la colección, la nueva, de Neon Dynasty, el cyberpunk no había salido todavía. Ellos ya habían puesto sobre la mesa Kamigawa Neon Dynasty, ya estarían trabajando en ella, y el juego salió. Y pensaban que iba a ser un pelotazo. Es que había un hype con el Cyberpunk increíble con ese videojuego. Y luego ha sido un fracaso. Así que les ha salido muy mal la jugada, yo creo, con lo de Neon Dynasty, me da la sensación. Yo diría eso, ¿no? Entonces a mí no. Y todavía no he visto la nueva colección, ¿eh? No me la he visto entera. Así que no sé exactamente qué guiños han hecho a la anterior Kamigawa. No lo sé, no sabría decir. Lo que he visto, cuatro cositas sueltas. He visto las tierras estas que se descartan y son muy buenas y que hacen cosas chulas. He visto alguna carta suelta, pero no he visto la colección completa. Entonces todavía no sé los guiños. Voy virgen. Cuando empiece a ver Kamigawa Neon Dynasty, que la veré entera del tirón, para mí va a ser todo nuevo. Va a ser como un empezar de cero totalmente con ella, ¿no? Sí, es una lástima, coincido contigo. Y mira que me gustó mucho, pero viéndolo en perspectiva, sí que fueron malas, sí. Fueron malas en general. Y ya digo, tuvieron cartas muy buenas. Es que el otro día, por ejemplo, en Campeones de Kamigawa empiezas a repasar y dices, madre mía, pues tenías el trompo adivina, el, bueno, el trompo, tenías regalos no entregados, o sea, un montón de cartas de ese estilo muy buenas. Y en Betrayers of Kamigawa también, el Jitte, cosas así. Y aquí lo mismo, un montón de cartas muy buenas sueltas, pero de las 165 al final eran 10 buenas o 15. Y el resto es que eran una morralla increíble. Venga, me entretengo mucho y quiero hacerlo al menos en unas 3 horas el análisis completo.
Itsune Bonesetter. Por 3, es un 0-1. Zorro clérigo que lo puedes girar para prevenir los siguientes 3 puntos de daño que fueran a ser hechos a una criatura o jugador este turno. Me imagino que este texto estará corregido y pondrá a cualquier objetivo, ¿no? Me imagino. Pues está mal escrito aquí. No, es que dice solo a criatura. Ah, qué raro, solo a criatura previene los daños, no a jugador. Y esta habilidad solamente se puede activar si tienes más cartas en mano que cada oponente. O sea, es terrible. Pensad, pago 3 de maná por un 0-1 que lo que hace es prevenir 3 daños a una criatura solo si tienes más cartas en mano que los oponentes. O sea, es una cosa que no tiene ningún sentido de mala, ¿no? Esta carta, que es lo que pasa con muchísimas cartas de Kamigawa, y por eso al final fue tan fracaso a nivel comercial para ellos, ¿no? Kitsune Downblade por 5 es un 2-3. O sea, estadísticas flojísimas, algo típico en Kamigawa. Pagas 5 de mana para una criatura que pega 2. Tiene Bushido 1, o sea, es decir, puede ser un 3-4 bloqueando o siendo bloqueado, pero sigue siendo flojo para 5 de mana. Y su habilidad es que cuando entra en juego puedes tapear una criatura, girar una criatura. Es evidentemente una carta mala, y que si tiene algún tipo de utilidad o de salvo, o que se pueda salvar de alguna manera, es porque el limitado tiene algún tipo de utilidad. Sobre todo porque es zorro samurai, y que genera algunas sinergias con otras cartas, pero vamos, carta muy mala, terriblemente mala. Kitsune Lord Weaver por 2, es un 2-1, otro zorro clérigo que pagando 2 gana más 0 más X, donde X es el número de cartas en tu mano. Vale, tienes por 2 un 2-1, que no gana ataque, que puede ganar mucha defensa pagando 2 de mana. Otra criatura totalmente inútil. Las criaturas generalmente sirven para atacar. Para bloquear, pues tienen menos sentido, ¿no? Para eso no las juegas, para eso juegas un removal y ya está, ¿no? O sea que poca utilidad realmente para un 2-1 por 2. Kiyomaro First Stand. Antes ya vimos al Kiyomaro al bueno, el que por 3 era un 2-3 que crecía y tal. Y este ni me acuerdo, así que no debe ser muy bueno. Legendaria, por 5, asterisco, su fuerza y resistencia son iguales al número de cartas en tu mano. Este tipo de habilidades no suelen ser buenas porque es difícil mantener un número alto de cartas en mano. Sobre todo si te dedicas a jugar cartas tan malas como esta, ¿no? O sea, pongamos que tienes 7 cartas en mano, pues has pagado 5 por un 7-7, o sea, ni siquiera es algo que destaque. Vamos a ver las siguientes habilidades. Mientras tengas 4 o más cartas en mano, tiene vigilancia. Venga, va, pues vigilancia, ¿no? Tampoco es... Algo es algo. Y, por último, siempre que hace daño, si tienes 7 o más cartas en mano, ganas 7 vidas. Es lo que digo. Este bicho es malo, ¿vale? Porque las condiciones para que el bicho sea bueno es que tengas al menos 7 cartas en mano. Si no, pues tienes una cosa súper mediocre. Así que es una carta bastante floja que no intentéis jugar en vuestros mazos. Michiko Konda, Truth Seeker, por 4 es un 2-2. Siempre que una fuente que controla un oponente te haga daño, ese jugador sacrifica un permanente. Ojo, no me acordaba de esta carta y tiene un efecto bastante, tiene una habilidad bastante poderosa. O sea, es decir, vale que por 4 es que es lo de siempre, por 4 son 2-2, legendario. Pero si te hace daño alguna fuente del rival, el rival tiene que sacrificar algún permanente. El caso es que, claro, el problema es que estás jugando una criatura muy endeble, te la van a poder matar muy fácilmente y a veces al rival incluso le va a dar igual. Dice, bueno, pues te ataco de 8, te comes 8, casi ya te has muerto y venga, yo sacrifico aquí una tierra que me sobra o un 1-1 que tenía que me sobra también o lo que sea. O sea, es decir, al final es... Bueno, la verdad es que es cada vez que una vez, o sea, siempre que una fuente haga daño, o sea, es cada vez, o sea, que es bastante, pero yo no recuerdo que esta carta se jugase, o sea, que parece, no me parece mala del todo sobre el papel, que suele pasar esto a veces, diga, pues mira, sobre el papel no parece tan mala. Pero claro, luego en la práctica dices, te la matan muy fácilmente, lo mismo el rival ni siquiera te gana atacando porque es un mazo de control y le da igual, al final la efectividad o la utilidad de este tipo de cartas son mucho menores de lo que pueda parecer a simple vista, sobre todo este tipo de cartas. Uno con la experiencia que tiene ya sabe que estas cartas no van a ser buenas. Pero sí, a los jugadores nuevos les puede llamar más atención. Y dicen, venga, vale, voy a meter en mi mazo. Y luego con el tiempo te vas dando cuenta de que para esto me meto un 5-5x4 que tenga alguna habilidad e intento ganar la partida en lugar de intentar provocar que el rival tenga que sacrificar permanentes si me hace daño, porque a lo mejor te hace el ataque definitivo, te mata. Y si te has matado, ¿qué más te da que luego tenga que sacrificar permanentes, no? Bueno, Moonwing Moth por 3 es un 2-1 vuela. Que pagando uno blanco gana más 0 más 1, pues lo mismo de antes. Pago 3 de mana para una criatura que pega 2. Sí, vuela, pero sigue siendo 3 de mana para algo que pega 2. Y no gana ataque, lo que gana es defensa, que no tiene demasiada utilidad. Los bichos voladores los quieres para atacar más que para bloquear. Normalmente, siempre hay casos y casos, ¿no? Obviamente carta floja para construido y, bueno, algo jugable para limitado. Pero como no hablamos de limitado en este análisis, porque se nos haría eterno, pues vamos a hablar solamente de construido. Bueno, está... Acabo de ver que está Wismichu jugando a Magic. No os vayáis a ver a Wismichu jugar a Magic. Por favor.
Es que he visto quién está con 700 espectadores en Magic y está ahí Wismichu. Nico Ona, por 3 es un 2-2 que cuando entra en juego destruye un encantamiento. Pues mira, no recuerdo que esta carta se jugase, pero seguro que algo de juego vio en algún banquillo, porque además había algunos encantamientos buenos en aquel formato de estándar. Bueno, destruye un encantamiento al entrar en juego y eso ya digo, es bueno. Y siempre que lances un espíritu o un arcano, puedes devolver Nico Ona a la mano de su propietario. O sea, encima la puedes volver a rejugar si tienes más espíritus o más hechizos arcanos en tu mano, y volver a jugarla para romper otro encantamiento. Así que ahora mismo no recuerdo que esta carta se jugase, pero es la típica carta que uno se apunta y dice, mira, para banquillos Nico Ona es bastante buena, o incluso para formatos en los cuales haya muchos encantamientos. Tiene su utilidad. Hey, Tiriatus, buenas tardes, no te había saludado, creo, ¿verdad? Y German Juger, buenas también. La nueva de Kamigawa está brutal. Como jugador de Commander estoy muy feliz. Ah, sí, o sea, que los de Commander sí los ha dejado contentos. He leído opiniones variadas sobre la nueva colección de Kamigawa. Blue Zuraito. Yo aún no tengo opinión porque no la he leído. Por 2, instantáneo arcano, con la habilidad de Sweep. Es decir, puedes devolver cualquier número de llanuras a la mano de su propietario y una criatura objetivo gana +1/+1 por cada llanura que te haya subido a la mano. De esta manera, este tipo de cartas no son buenas. Ya sé que puedes pensar, ah, sí, pero si tengo 6 llanuras, le doy +6/+6 a una criatura. Sí, pero tienes que subirte las 6 llanuras a la mano. O sea, te va a valer, esta carta puede ser buena una de cada 20 veces que la juegues. Y el resto de las veces va a ser bastante mediocre, ¿no? +2/+2, +3/+3. Ojo, que incluso en el mazo más monoblanco, más agresivo del mundo, no vas a llevar solo llanuras. Llevas tierras que no cuentan como llanura que dan blanco, llevas tierras que a lo mejor dan mana en cloro porque son útiles para alguna cosa. Ningún mazo lleva tierras planas, todo tierras básicas, ¿no? Entonces, bueno, hay incluso aún así, ya digo, que es una carta que es bastante mala. Para esto prefiero algo seguro, que por 2 me dé +2/+2 o +3/+3. Siempre, ¿no? Sin tener condiciones adicionales. Como es el caso de esto, ¿no? Puede ganar partidas en sorpresa esta carta, Domingo. Hay que darle su mérito a esta y a la que suma global. Sí, es cierto que pueden ganar partidas, pero te vas a comer esa carta en mano muchas más veces de las veces que te va a ayudar. O sea, va a ser más un perjuicio que algo favorable en la mayoría de ocasiones. Esa es la razón por la que la carta no es buena. Sí, que una carta sea buena en una de cada 100 partidas, que sea por muy buena que sea, aunque te haga ganar una partida, te va a hacer perder las otras 99. Así que mal. Hey, Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Es que es lo que tiene que entender la gente que es nueva o que tiene poca experiencia en el juego. Porque la experiencia al final te acaba enseñando muchas cosas que solamente puedes aprender a base de darte golpes contra la pared con ese tipo de cartas. Presence of the Wise. Por 4, conjuro, ganas 2 vidas por cada carta en tu mano. ¿Ves? Carta terrible. Pero puedes ganar 14 vidas, pero también puede que ganes 0 si no tienes cartas en mano. Es decir, es una carta... ¿Qué mazo necesita ganar 8 vidas o 10 vidas de golpe? Hay muchos hechizos que por 4 de maná o 5 o 3 dan 6, 8 vidas, ¿vale? Y no valen para nada. Las cartas de ganar vidas, las únicas que se han jugado, son aquellas que te permiten robar una carta. Que a lo mejor por 2 de maná ganas 3 vidas, robas carta. Por ejemplo, Fe Renovada. Por ejemplo, la Fe Renovada se ciclaba por 2, ganabas 2 vidas, robabas carta, ¿no? Y era una carta útil y se jugó mucho pues, para ciclar, para comprimir el mazo, para... manipular biblioteca, y además porque bueno, era una carta que se usaba además en el mazo de ciclar original de embestida en aquella época, y luego en Legacy se jugó también mucho, por ejemplo. Hey, Mr. Moloch, muy buenas, bienvenido. Don King Kong, muy buenas también. ¿De qué va esta revisión? A mí esta expansión me hizo retirarme del... Es lo que estábamos comentando antes. Que Kamigawa fue un fracaso comercial para Wizards of the Coast. A pesar de que la temática parecía que iba a ser muy atractiva para cualquier tipo de jugador que gustase el universo... de la mitología japonesa, que era muy fácil que eso triunfase. La colección tenía un nivel de poder tan bajo que echó a mucha gente fuera. Y ya digo, tiene muchísimas cartas tremendamente malas, pero tenía las que eran buenas eran muy buenas, también es cierto, ¿no? Las poquitas que eran buenas eran muy buenas. Y mucha gente dejó Magic en esta época, lo estábamos comentando antes. Y que ahora con la nueva colección de Kamigawa, pues eso, han querido tirar de nostalgia con la gente que lleva toda la vida en Magic y por otro lado, tirar de moda con el Cyberpunk 2077. Lo que pasa es que les ha salido mal la jugada, porque el juego ha sido un fracaso total, el videojuego. Así que han basado Kamigawa Neon Dynasty en un bloque de Kamigawa que fue un fracaso y en un juego que ha sido un fracaso. Así que al final les ha salido el tiro por la culata intentando aprovechar ese tipo de cositas, ¿no? Lo del fracaso de Kamigawa y que fue un mal set, ¿es una realidad o una opinión? Es una realidad. Algo objetivo. Las ventas fueron bajísimas y mucha gente dejó de jugar a Magic en aquella época, desilusionada por el juego y aburrida o lo que fuese. Es una realidad, ya no es algo, no es una opinión. O sea, es que no es opinable, ¿no? Si algo es un fracaso o no es un fracaso. Bueno, sí, sí que es opinable, cierto. Pero desde un punto de vista comercial, las opiniones son muy relativas. Si pierdes dinero y pierdes jugadores, es un fracaso.
objetivamente hablando, quiero decir, ¿no? Si bajas las ventas y bajas los jugadores que tenías al sacar una colección, es que has hecho algo mal, lógicamente. Es algo objetivo, que es un fracaso. Ellos mismos también lo han dicho. Eso ha sabido siempre, por eso han tardado casi 20 años en volver a Kamikawa. No se atrevían. Hasta que han encontrado una razón, una colección, han dicho, venga, vamos a hacerlo. Y les ha vuelto a salir el tiro por la culata. Yo creo, bueno, a ver, a lo mejor comercialmente les sale bien Kamikawa Neon Dynasty, no lo sé. Lo veremos con el tiempo. Dentro de un año diremos, ah, pues fue un éxito o fue un fracaso. Fue buena, fue mala, ya lo veremos dentro de un año, ¿no? Cuando podamos ver con perspectiva, con objetividad. Pero a día de hoy, ya la cosa les ha salido mal, como digo. La inspiraron en Cyberpunk 2077, pensando que iba a ser un gran juego, porque estas colecciones no las desarrollan en 2 semanas. Llevarían años desarrollándola. Y el juego salió, y fue un fracaso, me refiero al videojuego de Cyberpunk. Y ahora, pues claro, se han encontrado con una colección que tira de nostalgia de una colección, de un bloque de Kamikawa que fue malo, y de un videojuego que ha sido malo. O sea, yo no sé cómo va a salir esto a nivel comercial para Magic. Venga, sigo que me enrollo. Esta recuerdo que se jugó muchísimo. Promise of Brunei, por 3, encantamiento. Siempre que una criatura que tú controles sea puesta en un cementerio desde el juego, sacrificas la promesa de Brunei. Si lo haces, creas 4 tokens 1-1 de espíritu. O sea, por 3 de mana pones 4 tokens 1-1. No recuerdo en qué tipo de mazo se jugaba exactamente, pero desde luego dices, bueno, esta carta no es mala. Por 3 de mana te pone 4 tokens. Dices, sí, pero tiene que ir una criatura tuya al cementerio. Bueno, pues es un mazo de tokens, o es un mazo de tokens, o es un mazo de sacrifice. Es un mazo que tiene muchas facilidades para que tus criaturas vayan al cementerio y aprovecharlo y poner más y más y más. No recuerdo exactamente la sinergia de esta carta, con qué funcionaba, con qué otras cartas en el mazo, pero sí recuerdo que se jugó bastante y que no era nada mala. Mira, por ejemplo, como dice DuckTales DJ, muy buenas tardes, contra iras de Dios. Te hacen ira de Dios, te matan todas las criaturas, la promesa se rompe, se muere, y te pone otros 4 criaturas en mesa, 4 tokens 1-1. Si tienes alguna forma de doparlas, pues mira, vuelves a tener otra vez una amenaza muy potente en mesa. Era esa una de las formas de hacerlo, ¿no? Una carta bastante buena, ¿no? Bastante buena. Que sí que se jugó bastante en su momento. Hablo de un bloque construido de Kamigawa, hablo de un estándar. Ya sé que no es una carta que vas a jugar en vintage, ¿no? Pero que tiene sus utilidades, que es buena, ¿no? En general, ¿no? Bueno, tenemos aquí Pure Intentions, por un mana blanco, instantáneo arcano. Siempre que un hechizo o habilidad que controla un oponente te obligue a descartar una carta durante este turno, devuelve esas cartas a la del cementerio a tu mano. Vale, o sea, es decir, por un mana blanco, instantáneo, que el rival te tira un quitacartas, tú tiras Pure Intentions, las cartas te las descarta y luego vuelven a tu mano otra vez. Y siempre que un hechizo o habilidad que controla un oponente te obligue a descartar las intenciones puras, las Pure Intentions, las devuelves del cementerio a tu mano hasta el final de turno. Uy, no me acordaba de esta carta, ni no me acordaba en absoluto de esta carta, y es muy buena. Es una carta que evita los quitacartas. O sea, es decir, es como un seguro de vida contra quitacartas, ¿vale? O sea, cualquier mazo de combo estaría interesado en llevar esta carta para que no le quitasen las cartas del combo. Y si alguna cosa te hace descartar las Pure Intentions, te las vuelves a la mano y las sigues teniendo para otras cosas. Es bastante buena, supongo que no es una carta para jugar de base, pero de banquillos, en metajuegos en los cuales existan muchas mazos quitacartas, pues... Además, en aquella época, por ejemplo, en extendido, los mazos, las de Rock, que eran de los mejores mazos que había, llevaban 4 coacciones y 4 terapias de la cábala. O sea, llevaban un montón de quitacartas de base, ¿no? Incluso hasta las ratas estas que descartan cartas cuando entran en juego también se jugaban en algunos mazos. Y en estándar igual había mazos de ratas y cosas de ese estilo. O sea que... Bueno, como dice Sakeops, necesitas un mana enderezado, o sea que te hipoteca. Si estás jugando un mazo de combo o un mazo de control, normalmente juegas al final del turno del rival, vas a estar enderezado y vas a tomar la decisión de jugar o no jugar esta carta. O sea, no la veo mala, sinceramente. Seguro que se jugó en banquillos, yo ahora mismo no la recuerdo, la verdad, pero me parece buena, tiene una buena habilidad, tiene un buen efecto, ¿no? Reverence, por 4, encantamiento, las criaturas con fuerza 2 o menos no pueden atacarte. Solamente vale contra mazos de criaturas pequeñas o contra mazos de tokens que ponen tokens 1-1 o cosas así o 2-2. Pero claro, pensad una cosa, en el momento que suban a algo que pegue más que 2, te atacan todas y te han matado, claro. Esta carta igual no me parece mala del todo. Lo que pasa es que es atípica. Esta carta tiene un efecto que es bueno, pero depende del metajuego. Depende de que haya un mazo con muchas criaturas que peguen muy poco y que sea un mazo que sea bueno para llevar esto en el banquillo y banquillártelo contra ese tipo de mazos. Pero no me suena que esto se jugase. Sí, la verdad es que es un poco cara por 4 de mana, pero es que también es verdad que es una especie de Moat. Es una especie de forma de evitar que ciertos mazos puedan ganarte, ¿eh? Hay ciertos mazos
Es decir, contra un mazo específico de este estilo, pues la carta es buena. Efectivamente, la carta no es buena siempre, pero sí que es buena en una situación específica. No es totalmente inútil, ojo. No es un 1-1 por 5, que los hemos visto en esta colección. Es que hemos visto criaturas que son 1-1 por 5 con habilidades malísimas. Esto tiene una utilidad, por remota que sea. Apuntad en la lista de posibles cartas de banquillo para alguna situación. Vale, Riuntail... Kitsune Ascendant por 3 es un 2-2. Si tienes 30 vidas o más, en aquellos tiempos no había muchas formas de ganar vidas, no había tantas como ahora. Ahora mismo dices ganar 30 vidas, o sea, llegar a 30 vidas no es tan complicado. Con una Soul Sisters, por ejemplo, en Modern, te haces 30 vidas en el turno 2. Perfectamente, ¿eh? Una Soul Sisters turno 2, 30 vidas te hace. Bueno, y en histórico te haces 30 vidas también en el turno 3, también lo puedes hacer perfectamente. Bueno, pero en aquellos tiempos llegar a 30 vidas era casi... casi imposible, o sea, de ninguna manera, y desde luego no en los primeros turnos de la partida. Bueno, si tienes 30 más vidas, se da la vuelta. O sea, has jugado por 3, 1, 2, 2, que si llegas a 30 vidas, se da la vuelta, y se convierte en un encantamiento legendario que previene todo el daño que puedan hacer las criaturas. Que tú, ¿no? Qué mala es. Previene el daño que tus criaturas vayan a recibir. Hombre, la verdad es que para siempre tus criaturas ya nunca más van a recibir daño. Pero, ¿y qué? O sea, no le veo mucho sentido. La verdad es que es bastante mala esta carta. Bastante terribilísima. Y es una rara. Tienen of Stars Light. Por 3 es un 2-1 con dañar primero. Que puedes usar su habilidad de channel, que es descartarlo pagando 2, para darle dañar primero a una criatura hasta el final del turno. Pues una criatura bastante, bastante mala. Incluso en limitado no es nada destacable. Mr. Moloch dice que se le ha caído el directo. Espero que no sea cierto. Espero que seas el único, sí. Hay cartas, muchísimas cartas muy malas en estas colecciones, como esta de aquí y la anterior, ¿no? Spiritual Visit, por un mana blanco, un instantáneo arcano que pone un token 1-1. Es un poquito mediocre, pensando una cosa, el dar la alarma se ha jugado mucho, dar la alarma, y es parecido, es por 2, pone 2 tokens. Esta es por 1, pone un token, pero al ser un hechizo que tiene empalmar con lo arcano un mana blanco, pues en ciertos mazos, no recuerdo que esta carta se jugase, sinceramente, no recuerdo haberla visto jugar en construido, pero no me parece 100% mala. Si hay un mazo de tokens que juegue hechizos arcanos y puedas empalmar esto con arcano cada turno más o menos y puedas ir poniendo algunos tokens, pues puede ser bastante útil. Siempre me viene bien que haya gente en el chat que también jugase Magic en esta época de Kamigawa para que me diga, sí, sí, en el bloque construido de Kamigawa, que es un bloque de hace 17 años, que no fue nada popular y no recuerdo todos los detalles de aquellos mazos, ¿no? Pero en principio no me parece mala del todo, sinceramente, en el mazo adecuado. Es que ya digo, o sea, en estas colecciones de Kamigawa hay cartas que dices, es que es inútil en 100% de las situaciones. Y otras que dices, mira, es útil en este tipo de situaciones, en este tipo de mazos, contra este otro tipo de mazos y tal. Bueno, Tori Watchword, por 5, un 3-3, Vigilancia, con Soul Shift 4. Es terriblemente mala. Eso sí, el dibujo es espectacular, o sea, es espectacular. Es alucinante el dibujo. El arte de Kamigawa en general... Ah, bueno, es de Jeff Miracola, ¿no lo estáis viendo? Ahí lo podéis ver. Ahí está, lo veis abajo a la derecha, Jeff Miracola. Es uno de los dibujos, o sea, uno de los dibujantes más populares de la historia de Magic, por cierto. Bueno, por 5, un 3-3, Vigilancia, es una caca total. Y lo de siempre, Soul Shift 4, puedes recuperar de tu cementerio a tu mano un espíritu de coste 4 o menos cuando esto muera. Pero ¿para qué quieres recuperar esta basura de bichos? Así que, realmente una carta pésima. No parece una criatura blanca. ¿En qué? Parece una habilidad negra, la de recuperar criaturas del cementerio, puede ser. Bueno, Cloudhoof Kirin por 5 es un 4-4 vuela, legendario, es un Kirin espíritu. Dice que siempre que juegues un espíritu o un hechizo arcano, puedes poner X cartas del top de el jugador objetivo en su cementerio, donde X es el coste de maná convertido de dicho hechizo. Han cambiado la nomenclatura de todo esto, lógicamente. Es que ya no se escribiría de esta manera ni parecido. De hecho, se utilizaría eso, la palabra mil que aparece aquí, que la podéis ver, en español moler, ¿vale? Y bueno, pues tengo un 4-4 vuela, la habilidad que tiene no es nada mala para mazos de dequeo o para autodequearte si quieres recuperar cosas del cementerio. El problema es que estás pagando 5 de maná por un 4-4 vuela, con una habilidad que luego te exige además empezar a jugar espíritus arcanos para que hagas sus cosas, ¿no? Al final es una carta que no ve juego, no vio juego y no verá juego nunca, la pobre. Cat the Early Bomb. Por cierto, hemos pasado al color azul y no he dicho nada. O sea, hemos pasado del tirón del blanco al azul muy rápidamente y no me he dado ni cuenta, ¿no?
Ahora el coste de mana convertido se llama mana value, valor de mana, ¿no? En español, valor de mana. O sea, es decir, el texto de esa carta se había cambiado mucho en muchas cosas hoy en día, ¿no? Han mejorado mucho los textos. Bueno, pues esta carta por un mana azul instantáneo arcano devuelve un permanente encantado a la mano de su propietario, ¿vale? Esta carta no es 100% mala del todo, porque dices, pero bueno, a ver, devuelve solamente permanentes encantados, pero vamos a ver un permanente encantado. Pues mira, hay ciertos mazos que juegan encantamientos de criaturas o encantamientos de tierras, y os digo más, en aquel tiempo, en bloque construido de Kamigawa en Kamigawa, salieron los Genjus, que los vimos ayer en Betrayers of Kamigawa. En la colección anterior salieron los Genjus, que eran unos encantar tierra muy buenos que convertían tierras en criaturas. Pues con Cat the Early Bond le devuelves ese permanente, es que devuelve cualquier tipo de permanente, aunque sea tierra, a la mano del propietario. Pues en estos años se encantaban muchas las tierras, por ejemplo, y muchas criaturas también. Impopadit me hace una pregunta, a ver, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. ¿Qué te parece que volviera la habilidad de desaparecer? No sé ni cómo era la habilidad de desaparecer. No sé ni cómo era. A ver, desaparecer MTG, ¿cómo era? Era Fade Out, ¿no? Es esa, Fade Out, la del, por ejemplo, el Blastodermo, ¿puede ser? ¿Era desaparecer o era la del Calcidermo, la de desaparecer? Ahora mismo que no encuentro la habilidad. En el chat, específicame un poco más cuál era la habilidad de desaparecer, porque es que no recuerdo cuál era exactamente. Se me ocurre, por ejemplo, como HP Squad dice desvanecerse, Fade o Fading. Vamos a verlo. Quiero dar la opinión sobre Fading. Si es Fading, la del Blastodermo, me parecería correcto. Lo que hicieron, si es esa, la del Blastodermo o la del Calcidermo, vale, sí, era esa. O la de los fuegos de Aimaya, ¿no? La que iba, bueno, no era los fuegos de Aimaya, pero las cartas que se jugaban con fuegos de Aimaya. Hey, gracias, Molaxop, ¿qué tal? Gracias por ese follow. Ola de paralaje, eso es, tiene a desaparecer 5, vale, sí. No, es una buena habilidad. Es una habilidad que en aquellos años permitió sacar cartas overpower, como por ejemplo el Blastodermo, que por 4 era un 5-5, que no podía ser objetivo de hechizos habilidades, pero solamente podía llegar a atacar como máximo 3 veces, porque el desaparecer era cada turno. O sea, entraba con 3 contadores, o con 4, no recuerdo, entraba con 3 el Blastodermo, y cada turno al comienzo del mantenimiento le quitabas uno de esos contadores, y cuando le quitabas el último se moría. Olas de paralaje, Blastodermo, permitió diseñar cartas overpowered con un poder por encima de las demás, pero que al cabo del tiempo acababan desapareciendo. No me parece mal. Lo único es que hoy en día las cartas ya son overpowered directamente, sin desaparecer y sin nada, se quedan, ¿no? Me parece bien porque permite hacer diseños más originales. Seguramente no han vuelto nunca. Mira, Alambre Enmarañado, por ejemplo, sí, efectivamente. El hambre marañado también lo tenía. Ey, Cuervo, muy buenas tardes. Wikiboy también, buenas tardes. El Blastodermo hoy día sería infrecuente y sin fading. Era infrecuente, ¿no? ¿O era común? ¿Era común, puede ser, en aquella época? Claro, es que hoy en día se quedaría en mesa. Hoy en día sería por 4 un 5-5. Seguramente te lo harían raro o mítico porque quieren vender sobres, ¿sabes? No era raro el Blastodermo. El Blastodermo me suena a mí que era incluso común. Me suena que se jugaba en... Incluso en... Uy, el Blastodermo. La palabra Blastodermo existe, o sea, en español. Blastodermo MTG. A ver cómo lo podemos ver. Bueno, ahí lo podemos ver, más o menos. Más o menos, ¿vale? Fading 3 era una común, de Nemesis. Era común el Blastodermo, si es que me sonaba que se jugaba en Pauper. No era raro, era común. Es de mi época, dice Kenso, efectivamente, sí. El Calcidermo era infrecuente, era de Caos Planar. Era una criatura blanca, igual que el Blastodermo, pero en blanco, exactamente igual. Caos Planar jugaba con. Planar Caos jugaba con cambiar las cartas de colores y sacó el Blastodermo en blanco, por ejemplo. Bueno, esta carta, como digo, no era nada mala, ¿vale? Hay ciertos mazos, ciertos metajuegos, ciertos banquillos que quieren una carta como esta. Por un solo mano azul, sube tierras, ¿vale? Y eso no suele ocurrir. Los hechizos azules de subir permanentes a la mano dicen siempre non-land, dicen que no sea tierra. Y esto también subía tiras, lo cual lo hace una carta bastante jugable y bastante decente. Y de hecho, seguro que en aquel tiempo se jugaba, no sé si de base, pero de banquillo, casi seguro contra los Genjus, que convertían las tierras en criaturas. Mira, que me he entretenido muchísimo. Descendant of Soromaro, por 4. Es que al final, si no el análisis, se hace eterno. Por 4 es un 2-3, malo, ya empezamos mal. Dando 2, miras las X cartas del top de tu mazo, donde X es el número de cartas en tu mano. Y las devuelves en cualquier orden, o sea...
Sí que es cierto que tiene un efecto que no es malo del todo. Pagas dos para mirar 3, 4 o 5 cartas, las que sean, y devolverlas en el orden que te interese. El problema es que no da ventaja de cartas de ningún tipo. Has invertido 4 más 2, 6 para tener un 2, 3 en mesa que miras cartas del top del mazo y a ver cómo las ordenas. Entonces es una carta que, bueno, que realmente no tiene un efecto. Tiene un efecto bueno, pero que no es suficiente para que se juegue en construido. Y tenemos a continuación el Dreamcatcher. Por un mana azul es un 1-1, ¿vale? Que siempre que juegues un espíritu o un arcano, puedes sacrificar el Dreamcatcher. Este bicho lo puedes sacrificar siempre que juegues espíritu o arcano. Y si lo haces, robas una carta. No le veo mucha calidad a esto de aquí. Porque de hecho, sacrificar permanentes no suele ser algo bueno. Suele ser algo que puedes hacer cuando tú quieras. Lo puedes sacrificar para robar una carta, pero solo en esa situación concreta. Así que bueno, realmente es poco aprovechable. Si tuviese volar y alguna cosita así más extra, pero no. Sin volar siquiera, no tiene mucha utilidad este Dreamcatcher. Claro, el trompo era mucho mejor que ese bicho, por ejemplo, y estaba en aquel bloque construido de Kamigawa, el trompo adivinador del sensei, era mejor que el bicho de antes. Vale, aquí llegamos a otra. ¿Qué es lo que os digo? Kamigawa. ¡Ay, qué mala es Kamigawa! ¡Qué malas son las cartas de Kamigawa! Pero cuidado. Qué malas son las cartas de Kamigawa y qué buenas son algunas de las cartas de Kamigawa. Era yo Saratami Ascendant, una de las cartas que ha marcado formatos enteros. Esta carta se sigue jugando en Legacy o en Vintage, porque en su momento yo la he visto jugar en Legacy, en Vintage, en Modern, incluso en Standard. En aquel Standard se jugaba en mazos de artefactos, se jugaba en Affinity. Affinity te hacía Maná, Mox, Seragio, Ornitóptero. Vale, os leo, ¿vale? Por 2 es un 1-1, vuela. Ahí nada, pero dice que cuando lanzas tu cuarto hechizo durante un turno, se da la vuelta, y cuando se da la vuelta deja de ser criatura y se convierte en un encantamiento legendario que dice que contrarrestas el primer hechizo jugado cada turno de cada oponente. O sea, es decir, como que al rival le has dicho, le has hecho así la cruz, dices hasta luego Lucas, se acabó, ¿vale? Entonces sí, esto lo juega, se ha jugado muchísimo, hay muchísimos mazos que de segundo turno te hacen cuatro hechizos y era yo. Y uno de los ejemplos, en aquel estándar, me acuerdo perfectamente, Affinity jugaba Erayo. Ya digo, hacía Maná, Mox, Ornitóptero, Erayo. Y otro hechizo de coste 0, que tenía un montón de hechizos de coste 1, 0 o tal. Erayo se daba la vuelta, y esto lo estaba haciendo incluso en el primer turno. Porque el Mox de Cromo daba Maná. Te podrían hacer Maná, Mox de Cromo, Ornitóptero, Erayo. Zas, de primer turno. Te han hecho un Erayo y a partir de tú, ¿qué haces? Recoge, o sea, no tienes ni que recoger la partida porque no has empezado a jugar todavía. Pues esto se podía hacer en estándar, ¿no? Mira, dice Wikiboy, ese la he jugado yo en Affinity, sí, aunque de banquillo creo recordar. Se jugó incluso de base esta carta. Esta se juega en Modern en Chirios. ¿Todavía se sigue jugando esta carta en Modern? Bueno, es que no me sorprende, es que la carta es muy poderosa. Fénix, buenas tardes, por cierto, bienvenido. Muy poderosa. O sea, como digo, Kamigawa tiene... Cada colección de Kamigawa tiene sus 10-15 joyitas increíbles y luego 150 puños de cartas. Era yo con Rule of Law. Bueno, eso ya es el cerrojo total, claro. Con Rule of Law solamente puedes jugar un hechizo por turno y encima con Erayo, ese hechizo, el primero, se contrarresta. Así que el combo... Sí, sí, había un cerrojo con Rule of Law, es cierto, no me acordaba de eso. El arte es espectacular, pero en general con todas las cartas de la colección. Eternal Dominion, por 10 de maná, conjuro, buscas en la biblioteca del oponente objetivo un artefacto, criatura, encantamiento o tierra. Y lo pones en juego bajo tu control. Ese jugador baraja su biblioteca y tiene epic. Creo recordar que este hechizo también se llegó a jugar. Vale, esto es un ciclo. Había uno de estos en cada color, ¿vale? Un hechizo de este estilo en cada color con la habilidad Epic y eran hechizos de costes altísimos. El blanco, que ese sí que se jugó muchísimo, el Enduring Ideal, era por 7 blanco y era muy bueno y buscaba encantamientos cada turno. Este hace lo mismo, pero buscando permanentes del rival. Por tanto, ya no es tan buena esta carta porque si el rival tiene permanentes, pero son permanentes... Bueno, permanentes, sí, cualquier permanente. Cualquier permanente. Prácticamente, porque dice artefacto, criatura, encantamiento, tierra, es prácticamente cualquier permanente que había en aquella época. Bueno, el caso, ¿no dice hoy Planeswalkers? No le han cambiado el texto, o sea, nunca puede coger Planeswalkers, por ejemplo. No le han cambiado el texto en el oráculo de Magic. Bueno, el caso es que yo recuerdo que esta carta sí que se llegó a jugar. No me suena que se jugase de base, es que también pensad que no cuesta 7, es que ya cuesta 10 de mana y es mucho más difícil llegar a 10. Durante el resto de la partida ya no puedes jugar más hechizos, pero el hechizo este se lanza automáticamente cada mantenimiento, cada comienzo de mantenimiento, ¿no? Entonces cada turno vas a buscar un permanente del rival y lo vas a poner en juego bajo tu control. Entonces contra ciertos mazos sí que es bueno, pero en general no es bueno contra cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, que es una cartaza también y que ya digo, sí que llegó a haber juego. Yo recuerdo haberla visto jugar. No recuerdo,
no me parece lógico que se juegue de base, porque ya digo, contra ciertos mazos no hace prácticamente nada. Pero sí que recuerdo que se jugaba y no me parece nada mala, ¿vale? A pesar del coste. El problema no es el coste. Bueno, sí, es un problema, ¿vale? Pero si la carta es suficientemente buena, ¿qué hacen los mazos de Magic? Se buscan las castañas para conseguir jugar esta carta, aunque cueste 10, ¿no? Si es tan buena. Evermind. Instantáneo arcano que no tiene coste, ¿vale? Es decir, no la puedes jugar, ¿vale? Dice, spells without mana costs can't be played. No puedes jugar esta carta porque no tiene coste, ¿de acuerdo? Esta es la primera vez en la historia, yo creo, que ocurría esto. Esto es nuevo, ¿no? Es una mecánica nueva. De hecho, incluso me he quedado por un segundo aquí parado y he dicho, bueno, tranquilo, aquí te lo explicarán. Esta carta no se podía jugar, era solamente para empalmarla con lo arcano. Y robabas una carta. No parece mala del todo, parece interesante, porque simplemente cualquier hechizo arcano que juegues puedes pagar dos adicionales para empalmarle esta carta y robar una carta extra. Pero no, esta carta no es buena realmente. Te exige siempre, para poder aprovecharla, lanzar arcano y pagar dos manas adicionales. A cambio tienes una carta en mano que no vale para nada, por sí misma no hace nada, así que la carta realmente es mala. Freed from the Real. Por 3, encantar criatura. La criatura encantada la puedes tapear o la puedes enderezar. Y diréis, madre mía, ¿vas a pagar 3 de maná por girar o enderezar una criatura? Esto es malísimo. Bueno, esta carta es buena. Esta carta es buena y se ha usado en muchos combos. Bueno, en muchos. Se ha usado en combos, ¿vale? Porque cuesta 3, ¿vale? Y te permite hacer una cosa que es muy poderosa, que es esta segunda línea, enderezar criaturas encantadas. Como, por ejemplo, criaturas que puedan dar más de un maná. Simplemente, si tienes una criatura que da 2 manas, ¿vale? 2 azules, por ejemplo, ya tienes maná infinito. Esto por un maná azul la endereza, la giras para sacar 2, por 1 la enderezas, la giras para sacar 2, por 1 la enderezas y puedes hacerlo infinito y sacar infinito maná. Esta carta se ha jugado en ciertos mazos que tenían alguna posibilidad de hacer combos con criaturas que al girar se hiciesen cosas, así de sencillo. Lo que se ocurra, la verdad es que lo que se os ocurra, hay miles de opciones para que esto pueda combar de alguna manera. Así que la carta en general, a ver, la carta en general es mala, no la metas en un mazo cualquiera, no vale para un mazo cualquiera, pero sí que vale para mazos de combo, así que dentro de lo que cabe tiene utilidad. Ghostlit Warder, por 2 es 1-1, que puedes pagar ni más ni menos que 4 y girarlo para contrarrestar un hechizo, a menos que su controlador pague 2, la habilidad no es mala del todo. Es cierto que has tenido que invertir 2 manás en un 1-1 putre asqueroso, y luego ya a partir de ahí tienes que pagar 4 cada vez que quieras, simplemente que el controlador del hechizo pague 2 adicionales, que es muy costoso. También puedes hacer el channel, pagar 4 y descartarlo de la mano y contrarresta menos que pague 4. Te digo, las habilidades no son tan malas, el problema es que los costes son demasiado altos para que merezcan la pena y por eso esta carta realmente no es suficientemente buena para construir. No es todo lo buena que debería ser. Y volvemos a las joyitas de Kamigawa, Ideas Unbound. Otra carta que se ha jugado muchísimo, muchísimo, muchísimo en multitud de formatos y durante muchísimos años, como esta carta que, conjuro arcano, por 2 azules, robas 3 cartas, descartas 3 cartas al final del turno. O sea, es decir, esta carta es buenísima realmente. Como es al final del turno, tú vas a estar disfrutando 3 cartas extras en tu mano durante el turno completo. No voy a decir que sea casi un ancestral, ¿vale? No es casi un ancestral recall. Como dice de Lakimon, que está rotísima. Mucho más rota de lo que pueda parecer a primera vista, sobre todo para jugadores poco experimentados. Esto te da 3 cartas en tu mano y punto. Que sí, que al final de turno tienes que descartarte 3 cartas, pero ¿y si te has vaciado la mano en ese turno? ¿O si te estás descartando cartas que quieres que estén en el cementerio porque desde el cementerio hacen cosas? Es decir, por 2 azules tú robas 3. Lo de descartar es un problema de tuyo del futuro. Durante ese turno entero vas a poder aprovechar una carta muy barata que te ha dado 3 cartas extras. Hey, Jesús 7, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Solo te has perdido 40 cartas, efectivamente. Pues como digo, otra de las joyas, común además, por cierto, de Salvadores de Kamigawa. Kao Minamo Historian, por 4 es un 2-2, cuando entra en juego buscas en tu mazo hasta 3 instantáneos y los exilias, y luego barajas tu mazo. O sea, has pagado 4 de mana para un 2-2, que te exilia 3 instantáneos del mazo, no hace nada realmente, ¿no?, cuando entra en juego. Luego tienes que pagar X y girarla, es decir, hasta el siguiente turno no puedes girarla, para jugar esos hechizos que has exiliado, ¿vale? Tienes que pagar X, donde X es el coste de mana convertido de esas cartas, el mana value, ¿no?, el valor de mana de esas cartas. A ver, no es mala del todo, porque en el fondo te da ventaja de cartas. El problema es que este tipo de cartas al final es lo de siempre. Has pagado 4 de mana por un triste 2-2, que hasta el siguiente turno no puede empezar a hacer funcionar, digamos, su ventaja de cartas. Y al final es lo que hace que estas cartas no sean tan buenas como puedan parecer. Bonjour, Iwartek, ¿qué tal? Bienvenido. Yugartek, lo he dicho mal. Kami of the Crescent Moon. Por 2 azules es 1-3. Al comienzo
de cada paso de robar, el paso de robar es el último paso del mantenimiento, ¿vale? El mantenimiento es la primera fase del turno, en la cual en el mantenimiento lo que ocurre es que se enderezan todos tus permanentes. Tenemos el paso de mantenimiento normal y luego tenemos el paso de robar, que es el último paso dentro de lo que es el mantenimiento, de la fase de mantenimiento. Bueno, pues ese jugador roba una carta. Vamos, básicamente lo que tenemos aquí delante es una mina aullante con patas. Y este bicho se jugó muchísimo porque había un mazo de minas aullantes que ganaba llenando las manos de cartas del rival. ¿Os acordáis de esto? Bueno, era el mazo del búho. Había un búho en Kamigawa que combinaba con el Kami of the Crescent Moon y además las minas aullantes que también estaban en aquel estándar. Y lo que hacías básicamente era llenar de cartas la mano del rival, forzarle a tener 7, 10, 12 cartas y luego con un hechizo le hacías tanto daño como cartas tuviese en mano y le ganabas. Le hacías 10 daños con ese hechizo y otros 10 daños otra vez y ya está. Y le habías matado tirándole dos instants a su cara. Así que este Kami of the Crescent Moon es sencillamente bueno porque es una mina aullante. Y la mina aullante es una de las cartas también más legendarias de la historia de Magic, una de las cartas que desde el principio de los tiempos más poderosa ha sido, ¿no? Hoy ya no es lo mismo, estaba desnudo. En eso te has fijado, Carlos, en que no lleva ropa, pero es un espíritu, se lo puede permitir. Moquete, el de los cazafantasmas, tampoco lleva ropa y nunca nadie ha dicho nada. Muy buena esta carta. Iriona por 5 es un 2-2 que cuando entra en juego devuelve el criatura objetivo a la mano de su propietario. Vale, es un efecto que llamamos efecto bouncer o efecto manowar. Una criatura que al entrar en juego devuelve otra criatura a la mano. El problema es que el manowar costaba 3. De hecho, está en Magic Arena, ¿verdad? Está en histórico y no se juega y cuesta 3. Y esto cuesta 5 y lógicamente es malo, entonces, ¿no? Siempre que juegas un espíritu o arcano, te puedes devolver a Kiriona a la mano. El problema es, ¿para qué quieres devolverte a la mano un bicho que te va a costar otros 5 volver a jugarlo? El efecto que tiene no es malo. Devolver criaturas a la mano de sus propietarios nunca es malo. Pero claro, lo que es malo es que tengas que pagar 5. Mazing the Mind Cage por 7, encantamiento legendario. Todas las criaturas obtienen menos X menos 0, donde X es el número de cartas en tu mano. Pues esto es una especie de puente engañoso. De tal manera, es una especie de puente engañoso. Lo que pasa es que el puente engañoso cuesta 3 y su efecto es cuantas menos cartas tienes en mano. O sea, es decir, esto es al revés y cuesta 7 en lugar de 3. O sea, que o sea, el efecto es poderoso, ¿vale? Puedes forzar a que el rival ya no te pueda ganar. Si juegas el Mazing y mantienes en mano, mantienes en mano, yo qué sé. 4 o 5 cartas, pues las criaturas del tribano van a poder hacerte daño. O sea que no me parece mala carta del todo. El problema es llegar a 7, jugarla y mantener en mano una cantidad de cartas aceptable, ¿no? Así que bueno, no recuerdo que se jugase, sinceramente, pero no me parece 100% mala. Ciertos mazos de control podrían sellar partidas con esto. Contra ciertos mazos de criaturas. Minamo Scroll Keeper por 2 es un 2-3 defender, es decir, no puede atacar. Y te quita el tamaño máximo de mano. Quitar el tamaño máximo de mano es una de las cosas más inútiles de Magic, que no sirve para absolutamente para nada. Y lo que tienes por 2 es un bloqueador. Como bloqueador no está mal, por 2 de mana, 2-3, ¿vale? Y la habilidad de incrementar la mano. Ah, no, dice para un. Dice en uno solamente. Qué malo. O sea, es decir, habría sido igual de malo si hubiese dicho tu tamaño de máximo no tiene. O sea, no tienes tamaño máximo de mano. Pero no, no, solamente te incrementa de 7 a 8 el tamaño máximo de mano. Me parecería malo incluso aunque dijese que ya no tienes tamaño máximo de mano. Así que la carta es bastante mala en general. Moonbow Illusionist. Por 3 es un 2-1 vuela. Que puedes pagar 2, devolver una tierra que controles a la mano de su propietario. Y el tipo de tierra objetivo se convierte en el tipo de tierra básico de tu elección hasta el final de turno. O sea, una cosa ridícula. O sea, esa montaña se convierte en una isla y te ha costado 2 de mana y subirte una tierra a la mano. De hecho, solo convierte tipos. O sea, es decir, una tierra tiene que ser un tipo de tierra básico, tiene que ser un pantano, una isla, una montaña, un bosque o una llanura, para que tú puedas cambiarlo a otro tipo de tierra básica. Si no, no puedes. O sea, con las tierras no básicas no funciona, por ejemplo, con la mayoría de ellas. Ahora, por 3, un 2, 1 vuela con una habilidad pésima. Así que nada, caca, caca. Murmurs from Beyond. Por 3, instantáneo arcano, revelas las tres primeras cartas de tu mazo. Y un oponente elige una de ellas, la pones en tu cementerio y el resto a tu mano. O sea que por 3 de maná, a ver, instantáneo es un roba 2. Bueno, vas a robar las dos peores cartas de entre 3. No recuerdo que se haya jugado esta carta, pero los típicos hechizos de instantáneos azules de pagar 4 para robar 2
se suelen jugar en estándar. Siempre tienen algún pequeño extra, ¿no? Alguna cosa más ventajosa. Pero esta cuesta 3. Por lo tanto, tiene una desventaja. La desventaja es que te quitan la mejor carta. Pero va al cementerio, o sea que incluso desde el cementerio puede tener algún tipo de utilidad. No recuerdo que esta carta se jugase, pero no me parece un mal robacartas para el típico mazo de control. No tiene que ser básica. No, sí, sí tiene que ser básica la de antes. Porque dice el tipo... Es que dice tipo de tierra. Target lands type, un tipo de tierra, becomes, se convierte en un tipo de tierra básica. Bueno, me imagino que valdría si tiene algún otro tipo una tierra. Pero las tierras, el único tipo que pueden tener es un tipo de tierra básica, ¿no? ¿O hay alguna tierra que tenga algún tipo, por ejemplo, tierra goblin, por decir algo? Tierra... Porque que sea legendaria no es un tipo. Que sea legendaria, por ejemplo, es lo que se llama un super tipo. Que sea nevada no es un tipo, es un super tipo. Si no tiene tipo, no puedes hacer objetivo al tipo, ¿no? Dice Target Lands Type, el tipo, objetivo. Yo creo que si no tiene tipo no se puede cambiar el tipo, me da la sensación. Habría que mirar en el oráculo a ver qué dicen, ¿no? Las tierras artefacto no es tipo, es super tipo. Creo. Si no recuerdo mal. O es nevado solamente lo que son super tipos, no lo sé. ¿Valdría con artefacto? Y el artefacto hay muchas, de hecho sacaron una el año pasado. No estoy del todo seguro, pero vamos, ¿por qué queréis cambiar el tipo de tierra de una tierra? No es que ni me preocuparía por esa carta. Oboro Briskaller. Por 2 es un 1-1 vuela, que pagando 2 y devolviendo una tierra a tu mano, enderezas una tierra objetivo. O sea, pagas 2 para enderezar una tierra, puede tener algún tipo de utilidad con alguna tierra que al girarla tiene habilidades, tiene algún... Vamos, o sea, es otra carta bastante mala, poco aprovechable y poco utilizable, porque por 2 es 1-1 vuela y es muy costoso activar su habilidad, cuesta 2 y subirte una tierra a la mano, lo cual nunca es bueno. Oboro Envoy, por 4 es 1-3 que vuela, ¿vale? 4 de mana para una criatura que pega 1. Pagando 2 y devolviéndote una tierra a la mano, la criatura objetivo tiene menos X menos 0, donde X es el número de cartas en tu mano. O sea que cuesta muchísimo mana jugar una criatura malísima para activar su habilidad, que tiene un coste muy alto y un efecto muy flojo, ¿vale? Tienes que tener 3, 4 cartas en mano para dar menos 3, menos 4. Es cierto que te subes una tierra a la mano y eso es una carta más en tu mano, pero es absolutamente injustificable jugar una carta como esta. Sí, Carlos dice que él cree que sí convierte las especiales en básicas. Si queréis ir a algún juez en Twitter y preguntarle a ver qué opina sobre eso. Lo va a decir clarísimamente porque seguro que es una tontería, seguro que es súper fácil de responder esa pregunta. Pero a mí ahora mismo la verdad es que entre que la carta era malísima, hiciese lo que hiciese era malísima igualmente, y que no lo veía nada claro, pues ya he tirado para adelante. Oppressive Will, por 3, instantáneo, contrarresta el hechizo objetivo, a menos que su controlador pague 1 por cada carta en su mano. Creo que esta carta sí se jugó, porque al fin y al cabo es un por 3, pagas 3 más, 4 más, 5 más, o sea que es un counter. Es un contrahechizo más o menos útil, y cuando no hay counters mejores, este tipo de contrahechizos se acaban utilizando. Overwhelming Intellect, por 6, un instantáneo, ya sé dónde se jugaba. Este Oppressive Will se jugaba en el mazo que os comentaba antes, que llena de cartas las manos de los jugadores, ¿vale? Con minas aullantes y todo eso. Entonces, si tú tienes siempre... Y el rival también, bueno, si tenéis siempre 5, 6, 7 cartas en mano, 8, 9, 10 cartas en mano, esto al fin y al cabo se convierte en un hard counter que siempre contrarresta. Es que me sonaba que sí se jugaba. Me parece que es un counter bastante malo en general. Pero claro, es que en aquel estándar había un mazo que lo podía aprovechar muy, muy bien como si fuese un hard counter y solo pedía un mana azul. Pues por eso era bastante interesante, ¿no? Overwhelming Intellect, por 6, instantáneo, contrarresta un hechizo de criatura objetivo y robas cartas igual al coste de maná convertido. Tiene un efecto muy poderoso, pero claro, el coste es altísimo. Esta carta no recuerdo que se jugase demasiado maná. Es cierto que puedo robar un montón de cartas gracias a ella, o no. Claro, para empezar, el rival tiene que jugar una criatura y que esa criatura tenga un coste alto, porque si cuesta 1 o 2 o 3, pues al final has pagado muchísimo maná para robar un par de cartas o 3 nada más, ¿no? Entonces, hay una carta que... Esta carta es mala, ¿vale? Tendría que costar 4, con mucho, para que fuese buena. Por 4 ya sería buena, yo creo, pero por 6 es exagerado. Rushing Tide Zubera, por 4 es un 3-3, cuando es puesto en el cementerio desde el juego, es decir, cuando muere. Si 4 o más de daño fueron hechos a ti este turno, madre mía, si te han hecho 4 o más de daño este turno, robas 3 cartas. Vale, es bastante complicado que esto sea bueno, ¿no? Por 4 es un 3-3, o sea, ya es mediocre. Tiene que morirse
y tienen que haberte hecho 4 daños a ti para que robes las 3 cartas. Son tantas condiciones tan complicadas de cumplir que realmente que se junte todo hace que esta carta sea realmente muy mala. Eso sí, aquí han dibujado el alien totalmente. ¡Ey, Danietan! Muy buenas tardes, bienvenida, ¿qué tal? Time Spiral, ya analizaremos Time Spiral. No sé por dónde voy a continuar después de Kamigawa, ya veremos. Sakashima de Impostor. Por 4 es un 3-1, legendario. Bribón humano. Que cuando entra en juego, puedes elegir una criatura en juego. Si lo haces, se convierte en una copia de esa criatura, excepto que todavía se llama Sakashima de Impostor. Y todavía es legendario. Y gana, pagar 4, devolverlo a tu mano. Vale, es la típica criatura que al entrar en juego copia a otra criatura. Lo único que pasa es que conserva, que sigue siendo legendaria y también conserva el nombre. Las cartas que copian criaturas suelen ser buenas. También puedes no copiar criatura, ¿vale? También lo puedes jugar por 4 como un 3-1. Bueno, no es bueno, pero tampoco es un 0, al menos tiene esa utilidad. Por ejemplo, hoy en día tenemos en Magic Arena, en Standard y en Alquimia, que se ha jugado muchísimo, la imitadora del Lago Espejo, que por 3 es un 0-0. O sea, por sí misma no la puedes jugar. Si no copia a otra criatura, no sirve para nada. Y además es mucho mejor, porque la puedes jugar también como tierra. Como tierra o como criatura. Así que bueno, pagar 4 de maná por este tipo de efectos es un poco alto. Generalmente este tipo de efectos que tiene esta carta son de coste 2 o de coste 3. Coste 4 ya es demasiado. A pesar del... Tiene un par de extras que la hacen interesante, ¿vale? El de poder devolverla a la mano para poder volver a jugarla en algún momento. Y el hecho de que la puedes jugar sin más como un 3-1, ¿no? Aún así, no recuerdo que esta carta se jugase. Aunque ya digo, le veo cierta utilidad en los mazos típicos de copiar habilidades que entran en juego y cosas así, ¿no? O sea, no es un 0 esta carta tampoco. Secret Keeper por 4 son 2-2 que mientras que un oponente... No, mientras tú, perdón, tengas en mano más cartas que tu oponente, gana +2/+2 y tiene volar. La carta sería mala, incluso aunque esto no. Aunque fuese un 4-4 vuela directamente siempre, aún así la carta no sería suficientemente buena. A ver, Fredek, buenas tardes, creo que no te había saludado. ¿Cuándo comienzan los análisis de las cartas? ¿Cuándo comienzo yo los análisis? Seguramente el lunes. Seguramente el lunes empezaré con la nueva colección. No sé si lo voy a hacer en directo. En plan 6 horas analizando toda Kamigawa Neon Dynasty aquí en directo, del tirón. O si lo haré a cachitos subido a YouTube directamente. Es una cosa que tengo que decidir en los próximos días. Lo decidiré y ya lo sabréis, pero no lo voy a anunciar previamente, ni lo voy a avisar ni nada. Así que ya me diréis, ¿vale? Ya me diréis, ya hay desgraciado, es lo que me diréis. Claro que no me avisaste. Lógicamente. Sí, nos llevará por lo menos... ¡Ey, Giordano! Buenas tardes. Por lo menos nos va a llevar 6-7 horas como mínimo analizar Kamigawa Neon Dynasty. Seguramente más, seguramente 8. Porque como no conozco las cartas, para mí van a ser todas una novedad y en todas me voy a parar más tiempo de lo habitual, supongo. Shape Stealer. Por 2 es un 1-1 que cuando bloquea o es bloqueado por una criatura, cambias la fuerza y resistencia de esa criatura hasta el final del turno. Ya está. O sea, malísimo. Por 2 es un 1-1, básicamente. Simplemente basta con... Es casi irrelevante porque la mayoría de las criaturas son 2-2, 3-3, 4-4 y cosas por el estilo. Así que nada, malísima esta carta. Si la he leído bien. Vale, cambias la fuerza y resistencia del Shape Stealer, que es un 1-1, así que pasa a ser un 1-1. Ah, no, lo intercambias con la del rival. Vale, vale, espera. Esta criatura intercambia su fuerza y resistencia por la fuerza y resistencia de la criatura a la que está bloqueando o está siendo bloqueada. Vale, vale, vale. Vuelvo a repetir lo mismo. Sigue siendo mala. Yo ataco. ¿Qué hace el rival? Si tiene un 4-4, no me bloquee y ya está. Y he pagado 2 para un bicho que pega 1. Eso sí, si el rival tiene un 4-4, ya no va a atacar porque este 1-1 se convertiría en un 4-4 y el 4-4 se convertiría en 1-1. ¿Qué hace simplemente? Pues no atacar y ya está. Para eso te buscas un buen muro por 2 de maná que sea, yo qué sé. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que al final es una carta que no es buena atacando y tampoco es tan buena defendiendo porque solamente aguanta uno, te la pueden matar muy fácilmente, quitarla del medio y de hecho habrá situaciones en las que ni siquiera te sale rentable. Habrá situaciones en las que incluso sales perdiendo, ¿no? Shifting Borders. Por 4, instantáneo arcano, intercambias el control de 2 tierras objetivo. No recuerdo que esta carta se jugase, pero no me parece mala del todo. Imaginad que el rival tiene tierras que hacen cosas muy buenas o que dan mucho maná. Le dices, ah, pues te las cambio. Yo me quedo con tus 2 tierras buenas y a ti te doy mis 2 tierras malas, ¿vale? De alguna manera. Ya digo, no recuerdo que se jugase, pero parece que no tiene tampoco una inutilidad absoluta esta carta, ¿no? Parece que puede tener algún tipo de utilidad. Se puede empalmar con lo arcano, es decir, añadir a una carta arcana su texto
desde tu mano, sin perder la carta de la mano, pagando 4. Es mucho mana, también es un poquito cara realmente para lo que hace, ¿no? Ya digo, no recuerdo que se jugase, pero no la veo completamente inútil. Una de las cosas chulas que tiene es que es instantáneo. O sea, lo puedes hacer por sorpresa al rival, ¿vale? O sea, que es algo interesante. Shinen of Flight's Wing. Wings, por 5 es un 3-3 vuela, madre mía, por 5 un 3-3 vuela, ya volvemos a Kamigawa. ¿De qué sirve cambiar el control de dos tierras? Joder, pues que le quitas dos tierras buenas a él y le das dos malas que tengas tú. Por ejemplo, tú tienes dos tierras que solamente dan mana incolor y no hacen nada, pues toma para ti. Y tú le pillas a él dos tierras que una que da tres manas y otra que se convierte en criatura, por ejemplo. ¿Vale? O sea, sí es bueno, lo de intercambiar dos tierras. Lo que pasa es que has perdido una carta en el proceso, ¿vale? Y no siempre va a ser bueno, porque no tienen por qué ser buenas las tierras del rival. O imagínate que el rival tiene dos llanuras, dos montañas. Le quita las dos llanuras. Ya no puede jugar cosas blancas. Y le has dado dos bosques, por ejemplo, ¿no? Para hacer eso tendrías que llevar tierras malas tú. No, tendrías que llevar tierras que tú sí vas a utilizar, pero que el rival no. Hay tierras que a lo mejor a ti sí te benefician, como por ejemplo una tierra de un color que el rival no juega, por ejemplo. Eso sería equivalente a decir incoloro, ¿no? Buenas, He-Man Leux, ¿qué tal? Bienvenido. O sea, es decir, la posibilidad de hacerle la 13-14 al rival está ahí. Darle dos tierras malas para él. Cuando he dicho malas, no quiero decir que sean malas en todas las situaciones. Quiero decir que sean malas para él. ¿Vale? Pueden ser buenas para ti, pero malas para él. Por ejemplo, actual, refugio anónimo. Se convierte en criatura pagando tres manas nevados. Si el rival no lleva nevados, pues toma, para ti el refugio anónimo es una tierra incolora. Para mí es muy buena porque es nevada, la puedo convertir con mis tierras nevadas en una criatura y atacarte con ella. Tú no llevas nevadas, por tanto, para ti un refugio anónimo es inútil, por ejemplo. O sea, realmente hay muchas opciones, muchos ejemplos que podríamos poner de tierras que son malas dependiendo del mazo y de la situación, ¿no? Pero además, como dice Antonio Manuel, buenas tardes. Tú has girado el mana, no, él las va a girar también, ¿eh? Tú has girado el mana y le intercambias las tierras. Le vas a dar siempre dos tierras giradas. No os preocupéis que él también las va a girar, ¿eh? O sea, si es listo el rival, extrae el mana de esas tierras, las gira y te las da. Ojo, que en estos años, por cierto, importante ese tema, había quemadura de mana. Es decir, si el rival en respuesta giraba a las tierras para sacar mana, para dártelas a ti también giradas, él iba a recibir daño por quemadura de mana. El mana sobrante, al final de cada fase, durante un turno, se vaciaba y te hacía daño por cada mana de exceso, eso se llama la quemadura de maná. O sea, pero bueno, hoy en día eso ya no existe. Ah, venga, va. Shinen of Flight's Wings. Por 5 es un 3-3 vuela que tiene channel. Es decir, puedes descartarlo de la mano pagando un maná azul para darle volar a una criatura objetivo. Pues otra carta terriblemente mala. ¿Quién quiere por 5 un 3-3? Que sí, que tienes la posibilidad de darle volar a otra criatura, pero insuficiente, casi hasta incluso para limitado. Soramaru First to Dream. Por 6, un asterisco que vuela, cuya fuerza y resistencia son iguales al número de cartas en tu mano. Estamos con lo de siempre. ¿Cuántas cartas en mano vas a tener? ¿Las 7 cartas en mano? Venga, va, pues tienes por 6 de mana un 7-7 vuela. Ni siquiera es bueno, ¿vale? Por 6 un 7-7 vuela sin habilidades. Has tenido que pagar 6 por él. No es bueno, ¿vale? En el mejor de los casos, la carta es mala. Y pagando 4 y devolviendo... 4 es mucho mana. Y devolviendo una tierra a la mano, a tu mano, robas una carta. Es un coste altísimo. Pagar 4 y devolver la tierra a la mano para simplemente robar una carta es muy malo. Pensad que a día de hoy tenemos... Hay una criatura azul, que por 1 azul es un 1-1 vuela, que puedes pagar 4 y robar carta. Pagando 4 y ya está, sin más, sin pegas, sin condiciones, sin subirte tiras ni nada. Y es un bicho que cuesta 1, entra en el primer turno de la partida. Que tiene destello además. ¿Sabéis cuál digo? No, es que no me acuerdo el nombre. La pirata esta es una pirata espíritu voladora, no sé qué, que la juego yo en la Mono Blue Tempo, no recuerdo el nombre del bicho. Vale, el Soramaru este First to Dream es malísimo, First to Dream. Trusted Advisor, por un mana azul es un 1-2, el tamaño máximo de mano se incrementa en 2, mira, aunque pues ese que ya no tienes tamaño máximo de mano, no vale para nada esta habilidad, es inútil totalmente, es casi ridículo. El marinero espectral, muchas gracias Antonio Manowar, me lo has recordado. Bueno, pues al comienzo de tu mantenimiento devuelves una criatura azul que controles a la mano de su propietario. Bueno, pues diréis, ah, qué malo, o sea, tú lo juegas y luego te lo tienes que volver a subir a la mano. Él o cualquier otra criatura azul que controles, pero si no tienes otra, él se tiene que subir a la mano. Pues no es tan malo. Lo comentaba antes, si tú en tu mazo llevas un montón de criaturas con habilidades de entrar en juego, a lo mejor te interesa jugarlas, que se suban a la mano para poder volver a jugarlas y volver a disparar sus habilidades. O sea, es decir, no recuerdo que esta carta se jugase, no recuerdo que es... Tampoco me parece especialmente buena, no es buena. Pero es lo que os he comentado varias veces, que es una carta que tiene evidentemente algún tipo de utilidad. Es aplicable a algunos tipos de mazos, en algunos tipos de mazos se va a aprovechar, ¿vale? Entonces no es un cero total esta carta, tiene algún tipo de ventaja.
Dreamcast, vale, lo que decía, otra joyita de Kamigawa. Por dos azules, copias un instantáneo o un conjuro y eliges nuevos objetivos para la copia. El Dreamcast era exactamente lo mismo que el Fork, solo que el Fork era igual pero en rojo. Y el Fork es una de las cartas legendarias de Magic, de las más históricas del juego. Hoy en día este tipo de cartas ya no son tan buenas, pero a día de hoy siguen editando algunas veces este tipo de cartas que copian instantáneos o conjuros, ¿vale? Y siguen jugándose. Por ejemplo, mi favorita de la colección dice de Lucky Monk, que el Twincast jugó muchísimo, era una carta muy, muy valorada en aquellos tiempos. A día de hoy en estándar, el mejor mazo de estándar hasta que lo prohibieron la semana pasada era el de Epifanías de Alrun, de ganar turnos extras, y lo que hacían era lanzar un hechizo que copia el siguiente instantáneo de conjuro que lances y hacía lo mismo que esto, solo que esto también copia los hechizos del rival y solo cuesta dos azules. O sea, esto es mucho más barato y hace más cosas que los que tenemos hoy en día, ¿no? Que son generalmente de coste 3 y solo copian tus hechizos, tu siguiente hechizo de instantáneo de conjuro. Bueno, el Twincast, pues muy buena carta, otra joyita de estas que había en Salvadores de Kamigawa. Bueno, y acabamos con el color azul. Llegamos al color negro. Laputa Born of Ash. Por 4 es un 3-2 prisa. En aquellos tiempos, la prisa, lógicamente, era una cosa que era muy habitual del color rojo, pero menos habitual en otros colores. Sin embargo, en el color negro ya había históricamente algunas criaturas con prisa, ¿vale? No es la primera criatura negra con prisa, ya había criaturas verdes con prisa también. No sé si lo habéis preguntado alguna vez, pero ¿por qué hay prisa en el rojo y a veces en el negro y en el verde? Pero nunca jamás he visto prisa en el azul ni en el blanco. Porque el negro y el verde son colores amigos del rojo. No sé si lo sabéis eso, pero si dais la vuelta a una carta de Magic, veis la parte de atrás, los colores que están al lado de un color son amigos. Y los que están enfrente, en el círculo de colores, los que están enfrente son enemigos. Entonces el blanco y el azul son enemigos del rojo. Y la prisa es una cosa característica del color rojo, y el rojo la tiene, y sus colores amigos a veces también la llegan a adquirir, como en este caso, pero nunca los colores enemigos como el blanco y el azul. Es muy chulo eso del círculo de colores. Por cierto, tengo un vídeo explicando el tema de los colores de Magic, que es súper interesante y que lo acabo de dejar en el chat, exclamación colores, es un vídeo muy interesante sobre el tema, es que a mí me parece fascinante la rueda de colores, las combinaciones de colores, y eso es como un poco el núcleo, el corazón de Magic, es el círculo de cinco colores, es el corazón de Magic, es lo que ha hecho que Magic sea lo que es, el gran juego es, y es la gran genialidad que tuvo Richard Garfield, más allá de que el juego sea un juego de cartas coleccionables o todo eso, ¿no? Bueno, pues 3-2 prisa, al comienzo de tu mantenimiento, si tienes más cartas en mano que cada oponente, puedes sacrificar un pantano. Puedes. Si lo haces, devuelves el bicho este del cementerio al juego. La verdad es que me parece que es bastante bueno. Por 4 es un 3-2 prisa, ¿vale? Es un poquito caro para pegar solo 3. Pero siempre que tengas en... Claro, no es tan bueno, claro. Es que es un 3-2 por 4. Sí que tiene prisa, pero tienes que tener más cartas en mano que el oponente para poder sacrificar un pantano y devolver esto directamente al juego. No me parece malo del todo, porque ya digo, no hace falta jugarlo desde la mano. Te lo puedes descartar como sea y luego simplemente conseguir más cartas en mano que el rival. El problema es que si tu mazo es de descarte o lo que sea, ya te estás vaciando la mano, ¿vale? O para jugar hechizos que te permiten tirar cartas del mazo al cementerio, siempre te estás vaciando la mano de una u otra manera para luego tener que sacrificar pantanos y poner un bicho que sí que tiene prisa, pero solo aguanta dos. Pues no me parece malo del todo, sinceramente. No me parece que sea una criatura terrible. Otra pega que tienes que es legendaria, no puede haber dos iguales en mesa. En aquellos tiempos, una cuta mío mataba a una cuta del rival, por cierto. En aquellos tiempos la regla de legendarias era distinta y si había dos iguales, se morían las dos. Y las tuviese el jugador que las tuviese. O sea que nada, no es tan buena, pero no es tan mala. No recuerdo que se jugase tampoco, ¿eh? Pero no es tan mala ni tan buena. Face of Damnations por 6, conjuro arcano. El jugador objetivo muestra su mano. No, perdón, no muestra su mano, me lo he inventado. Elige un número. Puedes hacer que ese jugador pierda esa cantidad de vida, ¿vale? O sea, el rival elige un número, 4. Pues tú puedes elegir que pierda 4 de vida, y si no, ese jugador sacrifica todo excepto ese número de permanentes. Es una carta un poco liosa, ¿vale? Pero pongamos ese ejemplo. El rival dice 4, ¿vale? Y yo puedo decir que sacrifique todo excepto 4 permanentes o que pierda 4 vidas a tu elección. El efecto no está mal, no es malo del todo ese efecto. Porque le puedes poner un aprieto al rival, pero creo que la carta, al ser un coste 6, es malísima. Si tuviese un coste... ¿A partir de qué coste podría empezar a ser interesante una carta de este estilo? Yo creo que coste 3. Coste 3, a partir de coste 3 ya dejaría de ser. Bueno, yo creo que ya coste 4 ya no. Coste 3 sí. Pues el rival siempre va a decir un número suficiente para salvar la mayoría de sus permanentes.
pero también teniendo en cuenta que su total de vidas puede peligrar, ¿no? Un mazo negro agresivo. Kakaroto, muy buenas. Andrew Faker también, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a hacer una pequeña introducción. Kerry, ¿qué tal? Muy buenas. Voy a empezar a hacer una pequeña introducción porque llevamos mucho rato ya directo, llevamos una hora y más de una hora y media. Y habrá mucha gente que está entrando ahora y os explico. Estamos analizando por completo todas y cada una de las 165 cartas de Saviors of Kamigawa, Salvadores de Kamigawa, que fue la tercera colección del bloque original de Kamigawa que salió en el año 2005 en Magic the Gathering. Y lo estamos haciendo porque dentro de unos poquitos días sale una nueva colección de Kamigawa. 17 años después de la salida de las originales, tendremos entre nuestras manos Kamigawa Neon Dynasty, que creo que en español va a ser Kamigawa Dinastía de Neón, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, por eso he decidido analizar las tres: campeones, traidores y ahora salvadores de Kamigawa. Y las tenéis, bueno, en YouTube las vais a tener para siempre. Ese es el proyecto que tengo: analizar todas las colecciones de la historia de Magic. Sí, lo acabaré subiendo a YouTube, no sé qué día exactamente, pero en cuanto pueda lo subo. Death Denied por X y dos negros, instantáneo arcano, devuelve X criaturas de tu cementerio a tu mano. Bastante mala. Generalmente los efectos del cementerio quieres que devuelvan las cosas directamente al juego. Aquí tienes que pagar 4 o 5 de maná para devolver 2 o 3 criaturas del cementerio a tu mano. Es como un roba 3 por 5 en el fondo, ¿no? Eso sí, devolver las criaturas que quieres específicamente. Pero digo, si tú has mandado criaturas al cementerio en específico, es para que entren en juego, ¿vale? Entonces hay reanimadores directos. Quiero decir, por este maná que cuesta esto, 4 o 5 de maná, para eso la reanimas directamente al juego, ¿vale? Es bastante mala. De hecho, es una común. Si fuese buena, sería rara. Esto es una. Suena duro decirlo, pero es cierto. Las cartas buenas, o al menos las cartas con poderes grandes, van a ser siempre raras. Ah, bueno, por cierto, una cosa que no he recalcado mucho en estos análisis de Kamigawa es que no existían las cartas míticas en estos años. Las míticas nacieron años después. Nacieron en el bloque de Lorwyn, si no recuerdo mal. ¿Fue en el bloque de Lorwyn o no? Fue más adelante incluso. Bueno. En cualquier caso, en Lorwyn nacieron los Planeswalkers y aún no había míticas, cierto. En el bloque de Lorwyn no había míticas, pero empezaron con los Planeswalkers. Por eso todos los Planeswalkers de Lorwyn eran raros. Así que quizás debió de ser en el año siguiente, el siguiente bloque que hubo después, porque en Shadowmoor tampoco había míticas y era el bloque siguiente a Lorwyn. Así que al siguiente, que no recuerdo ni cuál era. Alara, Alevila, buenas. Gracias. En Fragmentos de Alara, siguiente año, ¿no? Porque en aquel año sacaron doble bloque, el de Lorwyn y el de Shadowmoor. Sombrío en español. Fue un doble bloque de dos colecciones cada uno, y al año siguiente ya salió Fragmentos de Alara, que fue un bloque normal de tres colecciones, en el cual había las primeras míticas. Efectivamente, sí, muchas gracias, Alevila. No me acordaba con exactitud, pero tengo aquí siempre a alguien que me eche una manilla. Venga, siguiente carta: Death of a Thousand Stings. Por 5, instantáneo arcano. El jugador objetivo pierde una vida y tú ganas una vida. Pagar 5 de mana para hacer un drenar vida de uno me parece poco. Vamos a ver qué más dice el texto. At the beginning of your upkeep, o sea, al comienzo de tu mantenimiento, si tienes más cartas en mano que cada oponente, puedes devolver el Death of a Thousand Stings, o sea, puedes devolver esta carta del cementerio a tu mano. Pero ¿quién querría devolver a su mano una carta que por 5 hace 1? O sea, sí que es cierto que si en cada comienzo de turno tengo más cartas en mano que el rival, me la devuelvo a la mano, pero no quiero gastar 5 de mana en esta basura, ¿vale? Entonces no sirve de nada. Es muy mala esta carta. Es instantáneo y arcano, pero bueno, ni con esas. Lo que estaba comentando antes. Es triste, pero es cierto. Las cartas comunes, las infrecuentes, no van a ser nunca cartas poderosas. Puede que sean buenas, ¿vale? Puede que sean buenas en ciertas estrategias, en ciertos mazos o lo que sea, pero nunca vas a decir que son poderosas. Lo del poder va para las raras y sobre todo para las míticas. Y ese ha sido el juego. O sea, y no hay más que hacer. Pues en estos años solamente había, no había míticas, solamente había comunes, poco comunes y raras, nada más. Death Knell Kami por 2 es un 0-1 que vuela, genial. Y pagando 2. Gana más uno, pero lo tienes que sacrificar al final del turno. O sea, estás pagando 2 de maná por un 0-1 que vuela. Puedes pagar 2, ¿vale? Si tienes 4 o 6 de maná, le puedes dar más 2, más 3, más 3, pero al final del turno se muere. O sea, te ha costado una fortuna de maná que esto pegue 2 o 3 y encima se muere. Y tienes Soul Shift 1, te permite recuperar un espíritu del cementerio a la mano cuando muere, pero de coste 1 o menos. O sea, realmente es malísima. Es que la cantidad de cartas inútiles que tiene Kamigawa es increíble y es lo que desanimó a tanta gente, ¿no? Abrir sobres que eran todos morralla, todo, todo, todo. Deathmask Nezumi por 3 es un 2-2 que mientras que tengas 7 o más cartas en tu mano, gana más 2, más 1 y Fear. O sea, es decir, Fear es inspirar temor. E inspirar temor, Fear, significa que esta criatura no puede ser bloqueada, excepto
por artefactos y por criaturas negras, ¿vale? O sea que sí puede ser bloqueada en ciertas situaciones, ¿no? Vale, en el mejor de los casos, entonces esto por 3 es un 4-3. Es que hoy en día por 3, un 4-3 fiar ni siquiera sería especialmente bueno. Pero te exige, para que sea un 4-3 fiar, te exige tener las 7 cartas en mano, lo cual es muy complicado, sobre todo en un mazo que se supone que esto encaja en mazos agresivos, ¿no? Así que es una carta bastante, bastante mala realmente. No es un 100% mala, pero es bastante mala. Es casi imposible que tengas un mazo que pueda juntar esas 7 cartas necesarias para estar en el Zumi. Y tampoco luego es la bomba, ¿vale? Es un 4-3, difícil de bloquear. Exile into Darkness. Into Darkness. Por 5, un conjuro. El jugador objetivo sacrifica una criatura con coste de mana convertido 3 o menos, ¿vale? O sea, yo pago 5 para que tú sacrifiques una basurilla de bicho, ¿vale? Es más o menos lo que quiere decir. Nunca sacrificaría un bicho caro. O sea, solamente sacrifica bicho de coste 3 o menos. Al comienzo de tu mantenimiento, si tienes más cartas en mano que cada oponente, puedes devolverte este hechizo a la mano. Es lo que decía antes. El hecho de que te lo puedas devolver a la mano de gratis cada turno, siempre que tengas más cartas en mano que el rival, lo hace interesante. El problema es que la carta es tan mala que me da igual recuperármela. Es que no quiero ni jugarla. Prefiero romperla y jugar otras cartas. Pagar 5 para ese efecto es demasiado malo, ¿no? Demasiado malo. Muchas veces no mata a ninguna criatura, así de sencillo. Footsteps of Gorgio. Por 3, conjuro arcano, devuelve la criatura objetivo del cementerio al juego. Vale, esto es lo... Ah, vale, esta es muy buena. Esta es el... Es buena. Sacrifícala al final del turno, ¿vale? Esto es un reanimador, ¿vale? Un reanimador que por solo 3 de mana, una criatura del cementerio la pone en juego directamente. Es cierto que el problema no le da prisa, ¿vale? No puedes atacar con ella, no puedes activar sus habilidades activadas y al final del turno la vas a sacrificar. Pero ya está en juego. Hay ciertas criaturas muy poderosas, como estuvimos comentando el otro día, que se pueden aprovechar de esta habilidad. El otro día hemos visto varias cartas de este estilo en Kamigawa, 3 o 4. Está el Through the Bridge, está el otro Gorgio que había, la venganza de Gorgio, ¿no? El Gorgio's Vengeance, que es mejor que esto. Y había otra más que era esta, que era la peor de todas, que es conjuro. Es lo malo que es conjuro, no puedes hacerlo a velocidad instantánea, por tanto no podías hacerlo como tú quisieras en el momento que tú necesitases. No voy a poner a explicar los combos que podrían surgir ahora, porque además ya lo explicamos el otro día. Y al final de turno tienes que sacrificar. Y aún así no es mala del todo, tiene su aplicación. No recuerdo que se jugase esta carta. No recuerdo, porque es que ya digo, las había mejores que esta y sencillamente esta pues vaya paso desapercibida. A ver, Jesús dice, ¿por qué no llamaron a esta colección posavasos de Kamigawa? ¿Ves? Todo el mundo lo dice. Soy el único que ama esta colección o estas colecciones. Me parece que tienen cartas muy buenas. Ghostly Stalker. Por un mana negro es un 1-1, que pagando 5 y girándolo, el jugador objetivo se descarta de 2 manos. A velocidad de conjuro nada más puedes activar esta habilidad. Es demasiado mana. Ya sé que descartar 2 cartas de golpe es mucho, pero has tenido que invertir un mana en esta cosa que es un 1-1, y al quinto, bueno, cuando juntas 5 de mana, que es muchísimo mana, 5 mana y girándolo, le haces descartar 2 cartas en mano. Es demasiado... demasiado optimista pensar que esto va a estar en mesa o que va a tener algún tipo de impacto en la partida realmente. Pero también puedes, en lugar de jugarlo como criatura, puedes descartarlo de la mano pagando ni más ni menos que 7 para hacer el efecto de descartar 4 cartas a tu rival. Demasiado maná para descartar 4. Yo creo que por 7 de maná debería decir que se descartase toda la mano como mínimo, o sea, automáticamente el rival. Y aún así no sería bueno, ¿vale? Si dijese, Channel, por 7 de maná el oponente objetivo se descarta toda la mano, aún así sería malo. Nat Miser, por un maná negro es 1-1. El tamaño máximo de mano de cada oponente se reduce en 1. Esto es otro ejemplo de carta que no hace nada. Por 1 es 1-1, ya está. Es rata y es chamán, por si lo quieres meter en un mazo de ratas o chamanes. Pero el hecho de reducir el tamaño máximo de mano de un rival es algo prácticamente... Bueno, a ver, si lo haces de primer turno, podrías fastidiar un poco alguna vez a algún rival que sale de tierra girada o que no juega hechizos en los primeros turnos. A lo mejor estás forzando a descartar una carta, pero es que esa es la mejor situación posible, lo más normal. A poco que pasas al segundo, tercer, cuarto turno de una partida, lo más normal es que los jugadores tengan en mano 2, 3, 4, 5 cartas, ¿vale? Raro es que acabes un turno con 7 cartas o con 0 cartas normalmente en Magic, ¿no? En esos primeros turnos. Entonces, su impacto en el mejor de los casos, ya digo, sale y ¿qué? Y le has quitado una carta de la mano, de las 7 que tiene. Pero tú a cambio has jugado un bicho que no vale para nada, que por uno es un 1-1. Ese es el problema. Bueno, Wikiboy, muchísimas gracias por esos 6 meses de suscripción, ahí medio añito ya, me está encantando la review vintage, podría ser sección del canal, lo va a ser porque voy a analizar Magic entero, Wikiboy, pues muchísimas gracias por la sub, y muchas gracias también a Aura Angelical por ese follow, muy buenas,
Gracias por el follow, gracias a Wikiboy por la sub, gracias a todos por estar por ahí. Y nada, venga, continuamos. Estamos llegando, ya nos empezamos a acercar a la mitad de la colección. Uf, voy mal el tiempo, se me va a disparar el tiempo. Hunt of Cruelty, me suena que se jugó este bicho. Por dos, es un 2-2, protección contra blanco y con Bushido 1. Me suena que se jugaba algo este bicho de banquillo contra los mazos blancos. Porque bueno, tienes por dos un 2-2 protección contra blanco. Vuelvo a recordar que protección contra un color o contra cualquier cosa significa que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades de ese color o de esa cosa. Significa que no puede ser bloqueado por criaturas blancas en este caso y que todo el daño recibido por fuentes blancas se reduce a cero, ¿vale? O sea, es como un no puedes pasar, ¿vale? Eso es lo que significa la protección. Y además tiene Bushido 1, así que en muchas ocasiones va a ser 3-3. En los bloqueos va a ser siempre un 3-3, ¿no? Una carta que no es mala del todo y al menos en algún banquillito pues puede tener utilidad. Que si siempre han existido caballeros de este estilo. Bueno, este no es caballero, este es humano samurái. Pero siempre han existido caballeros que por dos son un 2-2 con ciertas protecciones y siempre han visto algo de juego. Sobre todo en formatos cortos, hablo de bloques, bloque construido o estándar. Ya en los formatos más poderosos, pues ya no. Infernal Kirin, por 4 es un 3-3, vuela, al menos tiene volar, que siempre que lances un espíritu arcano, el jugador objetivo muestra su mano y descarta todas las cartas con ese mismo coste de maná convertido. Si le pescas algo, a ver, por 4 es un 3-3, vuela, ¿vale? Estás jugando un bicho que es malo. ¿Su habilidad lo justifica? Su habilidad no es demasiado buena tampoco. Lanzas algo de coste 3, si no tiene nada de coste 3, pues no le quitas nada de la mano. Hombre, sí que le ves la mano, pero no justifica que esta carta la vayas a meter en un mazo de estándar. Realmente, ¿no? El caballero negro de hacendado, sí, efectivamente. Ey, Jabael, buenas, ¿qué tal? Si la carta es bicolor, es roja. O sea, si una carta es roja-blanca, es roja. Y además, también, es blanca. O sea, no deja de ser roja por ser también blanca, ¿sabes lo que quiero decir? Así que una carta de dos colores tiene los dos colores y una carta de tres colores tiene los tres colores. Para bien y para mal. A veces es para bien, a veces es para mal. Por ejemplo, para las protecciones pues les viene mal. Tienes casi unos vivos que Wismichu. Tremenda caída en picado la suya. No es mi éxito, es su fracaso. También estás explicando las cartas de saga. Quiero info de estas cartas que no las entiendo. Las cartas de saga. Cartas de saga son encantamientos que cuando entran en juego disparan un primer capítulo, digamos. Ocurre lo que sea. Al siguiente turno, cuando robes, se dispara el segundo capítulo de la saga. Y al siguiente turno, cuando robes, se dispara el tercer capítulo de la saga. Normalmente las sagas tienen tres capítulos. Yo digo capítulos aunque no estoy seguro de que se llamen capítulos. Siempre los llamo capítulos o episodios. No estoy muy seguro de que sea la forma correcta de llamarlas, pero lo llamo así. Leorio, gracias por el follow, bienvenido. Es que, a ver, Wismichu, o sea, decir, efectivamente, Magic hundiendo a Wismichu. Es que no tiene sentido, o sea, si yo fuese un creador de contenido grande tipo Ibai o tipo Wismichu o este tipo de gente, no jugaría Magic. Porque, por mucho que me guste a mí el juego, Magic tiene un público muy, muy pequeñito. Yo estoy especializado en Magic, es mi contenido y yo no soy grande. Yo soy conocido solo por Magic y ya está. Y juego a Magic por ese motivo. No puedo ponerme a jugar al Fortnite y tener 50.000 espectadores, pero ellos sí. Ibai juega lo que juegue, va a tener 50.000 espectadores, pero si juega Magic va a tener 20.000. O sea, va a perder el... O sea, cualquier persona, por grande e importante que sea, si juega Magic, va a perder el 80% de los espectadores que tiene. O sea, es decir, si Ibai un día fuerte tiene 100.000 espectadores, si se pone a jugar a Magic tendría 20.000. Porque la gente que no conoce Magic no va a entender nada, se va a aburrir, se va a ir. Y con Wismichu pasa lo mismo. Con cualquiera. Yo si fuese un creador grande, a ver... Es que jugando a Magic nunca voy a ser un creador grande, es lo que quiero decir, ¿me entendéis, no? Pero si fuese uno de esos, un Ibai o uno de esos, nunca jugaría a Magic porque sería matar mi propio canal. Emaro, First to Suffer, por 5... Este me suena que se jugó. Por 5 asterisco asterisco, su fuerza y resistencia es igual al número de cartas en tu mano. Puedes pagar un mana negro y sacrificarlo para dar menos X a todas las criaturas, donde X es el número de cartas en tu mano. Kagemaro se jugaba en mazos de control. Esto era una ira de Dios. Lo jugabas por 5, si tenías 3, 4, 5 cartas en mano, porque era un mazo de control. Entonces los mazos de control sí mantienen un número de cartas alto en mano. 3, 4, 5, 6 cartas es fácil que las tengas. Pagas uno negro, lo sacrificas y básicamente barre la mesa. Entonces Kagemaro, como mínimo recuerdo que se jugaba en los mazos de bloque construido de Kamigawa, seguro que se jugaba. Y no sé si a estándar llegó a dar el salto, pero sí que recuerdo haberlo visto jugar y tiene una utilidad de verdad, que es matar todas las criaturas, a poquito bien que tengas montado el mazo de control con muchas cartas en mano y eso. Esto sí funciona, sí tiene un sentido, ¿no? No llevas Kagemaro para, venga, va, te pego de 5 con él, no. Lo llevas para sacrificarlo y matar todo. Es una ira, ¿vale? Esto es para matar cosas.
Que sí, que puedes ganar pegando con un Kagemaru, pero no es el objetivo principal de la carta. ¡Hey, Trasgu! Muy buenas. Bueno, Aurangelical, te recomiendo que te bajes Magic Arena y te hagas los tutoriales. Y ya entonces vas a aprender a jugar y vas a entenderlo todo mucho mejor. Y te lo recomiendo, es gratis. El Magic Arena y el tutorial te va a ayudar un montón en ese sentido, ¿no? Pregunta a Human Leux que si conozco a Magic Geyra. No lo conozco, sé que existe, o sea, no soy tonto, sé que existe porque era un canal muy importante, ¿no? De Magic, de YouTube. Pero no coincido con él en historia porque yo creo que cuando yo empezaba él lo dejó, me parece, ¿verdad? O algo así, lo de Magic. Y nunca he coincidido con él en el pasado. En otras épocas en las que yo jugaba Magic presencial y eso, nunca coincidí con él y no hemos coincidido nunca, ni como creadores de contenido, ni como jugadores, ni nada, ¿no? Creo que alguna vez, porque yo lo sigo en Twitch, yo creo que alguna vez está algunas mañanas jugando en Twitch. Ah, y me parece que suele jugar al, ¿cómo se llama? El de las espaditas. Sé que es tan difícil. El Dark Souls, eso, está jugando al Dark Souls. Muchas mañanas, pero claro, delante de muy poquitos espectadores, porque no es su juego. Skyrim no, es que Dark Souls. Venga, Kagemaru's Clutch, por 4, encantar criatura, la criatura encantada obtiene menos X, donde X es el número de cartas en tu mano. ¿Veis? Este es el ejemplo de una carta que es mala. Dices, pero está, hace lo mismo que antes. Lo hace una criatura, pero hay que pagar 4. Cuando realmente en el color negro tienes un montón de anticriaturas que te cuestan 1, 2 o 3 y directamente destruyen la criatura sin más pegas. Esto es un menos X, dependiendo de las cartas que tengas en mano. Si el rival lo que tiene es un 8-8, a ver qué haces. O si tienes dos o tres cartas en mano, o una o ninguna, esto no hace nada. Entonces, por eso esta carta, Kagemaru's Clutch, es malo, pero por comparación con el resto de anticriaturas que hay que son mucho mejores. Así de sencillo. Y Saúl VS, gracias por ese follow. Kami of Empty Graves, por 4 es un 4-1. Malísimo, lógicamente, y lo único que le salva es que tiene Soul Shift 3, que tampoco es bueno. Soul Shift 3 recuperas de tu cementerio. Cuando muere el Kami of Empty Graves, un espíritu de coste 3 o menos a tu mano. Pero vuelvo a repetir por enésima vez, ¿para qué quiero recuperar bichos tan malos como este? Así que el bicho es malísimo. Temuriona, por 5 es un 3-3. Cuando entra en juego, el jugador objetivo descarta una carta. A ver, este tipo de criaturas existen, muchísimas de ellas, pero normalmente por 2 de maná son un 1-1 con esa misma habilidad. Porque voy a tener que pagar 5 para un mísero 3-3, que tampoco vale para nada, igual que un 1-1 prácticamente. Para descartar una carta al rival. Y luego, siempre que juegues un espíritu o arcano, lo puedes devolver a tu mano. O sea, es decir, puedes devolverte este bicho tan malo para volver a perder 5 de mana en gastarlo otra vez. Es una carta muy mala, ¿vale? No merece la pena, en ningún sentido. A ver, salud, BS, buenas tardes. Yo hace muchos años jugaba a Magic y tengo una colección de muchas cartas. Ninguna espectacular, creo, pero tengo muchas. ¿Hay alguna manera de venderlas? Te recomiendo que eches un vistazo a Magic Card Market. Entra en mi web, magicblocktk.com. De hecho, creo que está en el chat. Si no está en el chat, lo pongo yo ahora mismo. Pongo el enlace en el chat. Y hay una sección en mi web que pone tienda. Y ahí está explicado lo de Magic Card Market. Echa un ojillo para comprar y vender cartas sueltas. Ahí puedes ver el precio de tus cartas. Más o menos el precio al que se compra y vende entre particulares. Y ahí están todas las cartas y más o menos te puedes hacer una idea de lo que tienes y de cómo podrías venderlas y tal, ¿no? Así que ahí te recomiendo eso. Mira que Magic Card Market me ha tratado mal. Vale, os lo digo así claramente. Empezamos a hacer una pequeña colaboración. Les di un montón de usuarios, pero montones de usuarios, porque ya veis, tengo un canal muy grande, yo hago publicidad de algo y les voy a dar cientos de usuarios. Y al mes siguiente, una vez que me habían sacado de los usuarios, les escribo y ya no me responden. No me responden a los mails. O sea, en plan de, venga, ya te hemos utilizado, ya no te necesitamos para nada. Es increíble, de Magic Card Market, es increíble. Qué plataforma más desagradable con los usuarios. Qué maltrata a los usuarios. Y peor todavía, a los españoles. Nos trata como basura, realmente. Es increíble de Magic Card Market. Y aún así voy y la recomiendo. La recomiendo porque, sinceramente, es la mejor plataforma para comprar y vender Magic entre particulares. Es que es muy buena. Me usaron totalmente, sí, o sea. Y es que, pero es increíble hasta el punto, en lugar de responder y decirte, no, ya no nos interesa, tal. No, no, es que ni me responden. Es alucinante. Kikus Shadow, por 2 manas negros, un conjuro, la criatura objetivo hace daño igual a sí misma, igual a su fuerza, a sí misma. Es un removal malo. ¿Por qué? Porque no mata muchísimas criaturas. Todas las criaturas que sean 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, ya me entendéis, ¿no? Así que, y además es conjuro. Todavía si fuese instantáneo. A ver, este tipo de removals no son 100% malos, porque cuesta poco mana. 2 manas está bien. Si en el metajuego en el que está esta carta, todas las criaturas pegan lo mismo más que aguantan, si son todas 2-2, 3-3, 4-4 o 3-2, 4-3, tal, dices, ah, pues me meto el Kiku's Shadow seguro, ¿vale? Mato casi todos los bichos del formato por 2 de maná, aunque sea conjuro. Pero no, no era el caso. El caso, además, en estos años en particular, Mirrodin, Kamigawa,
La siguiente colección esta que fue Ravnica, muchísimos, muchísimos bichos aguantaban más de lo que pegaban, muchísimos. O sea que esto realmente al final no mataba muchas cosas, desgraciadamente, y por eso no es buena esta carta. Ya digo, son cartas que pueden ser buenas, pero en muchas ocasiones no lo son, ¿no? Huon, Ogre Ascendant, por 3, es un 2-4 que al final del turno, si 3 o más criaturas fueron puestas en cementerios desde el juego este turno, se voltea, ¿vale? O sea, es decir, por 3 de maná, 3 negros, has jugado un 2-4. Bueno, me. Si mueren 3 criaturas o más durante este turno, se voltea. Es difícil que mueran 3 criaturas o más, y ella no. Claro, es que ella es una de las criaturas que hay en mesa. Entonces se da la vuelta. Pero es que es al final del turno, ¿verdad? Sí, es al final del turno. Si esta criatura no murió y sigue en mesa y murieron otras 3 criaturas distintas, se convierte en un encantamiento que dice que al principio del mantenimiento de cada jugador, ese jugador sacrifica una criatura. Se convierte ahí en un Nether Void todopotente. Pero claro, es que es complicadísimo que esto se dé la vuelta. Y aunque se dé la vuelta, tampoco te asegura nada, ¿no? Bueno, si se da la vuelta, la verdad es que contra muchos mazos es muy bueno, ¿no? Es el Nether Void, ¿no? El que hacía sacrificar criaturas, ¿no? El encantamiento este de Legends. Puros Taken por 2, 1-1, Bushido 1, o sea, por 2 ya podría ser perfectamente directamente un 2-2 sin pegas. Pero vamos, es un 1-1 que puede que gane más 1 si bloquea o es bloqueado. Y puedes pagar 2 y regenerarlo. Bueno, en el fondo es como unos esqueletos esclavos de esos de toda la vida, que eran malísimos, y este es como ellos, solo que pueden ganar más 1. La carta sigue siendo terriblemente mala, ¿no? Locust Miser por 4 es un 2-2. Cada oponente, bueno, cada tamaño máximo de mano de los oponentes se reduce en 2. No es bueno, ¿vale? Como digo, vuelvo a insistir, no es bueno nada que tenga que ver con los tamaños máximos de manos, salvo que reduzcas a muy poquito el tamaño máximo de mano del rival. Ahí ya sí, pero tienes que reducirlo a 0, a 1, a 2 o algo así. Esto lo reduce en 2, o sea, de 7 a 5. No es suficiente para que esto sea bueno ni jugable ni nada, ¿no? Yo tenía cuenta de Magic Market, pero al no jugar físico ya no recuerdo la contraseña. Bueno, supongo que la podrás recuperar igualmente, ¿no? Para usar las cartas, el Wuerbe, buenas tardes, estoy utilizando mtgpicks.com. Vamos, que hay cientos de páginas en las cuales están recopiladas todas las cartas de Magic. Buscáis en Google MTG, o sea, Magic the Gathering, MTG Images en inglés, o en español, si lo ponéis también os van a salir. Hay millones de páginas que lo hacen. Maga, Traitor to Mortals. Me suena que esto se jugaba, que Maga, Traitor to Mortals se jugaba por X y 3 negros, es un 0-0, que entra en juego con X contadores más 1. O sea, que hay que pagar, por ejemplo, 8 de maná para que sea un 5-5. Por ejemplo, cuando entra en juego, la criatura, el jugador objetivo pierde vida igual al número de contadores más 1 sobre ella. ¿Sabéis por qué es buena esta carta? Sí que se juega. Se ha jugado en mazos de combo, mazos de mana infinito. Si tú generas mana infinito, pagas 1000 manas y haces perder 1000 vidas al rival y ya está. Por eso me sonaba que esta carta se jugaba. Y de hecho creo que en este formato estándar había algún tipo de mazo que podía generar mana infinito. No me acuerdo bien exactamente, pero es que me suena que se jugó, esta carta se jugaba. Y además es evidente, puede hacer infinito daño si tienes infinito maná. Y hay ciertos mazos que comban, que generan maná infinito. Y haces maga y haces todo el daño que quieras y listo. Así que es una buena carta. Es una carta que no, a ver, no la vas a meter en cualquier mazo. No la vas a meter, oh, te hago 3 daños al rival. No tiene sentido pagar tantísimo de maná para hacer 3, 4, 5 daños al rival. Pero para ciertos mazos que son capaces de generar 23 de maná, con 23 de maná gana automáticamente. Measure of Wickedness, por 4 encantamiento, al final de tu turno sacrificas este encantamiento y pierdes 8 vidas. Explícamelo mejor, por favor, porque por 4, o sea, yo juego un encantamiento, al final de turno lo tengo que sacrificar y pierdo 8 vidas. Vale, tiene que tener algo muy bueno aquí, ¿no? Vamos a leerlo. Siempre que otra carta va a un cementerio desde cualquier parte, el jugador objetivo gana el control del Measure of Wickedness. Vale, o sea, la idea es, juegas el Measure of Wickedness y de alguna manera cualquier carta que vaya al cementerio desde cualquier sitio hace que esto le pase al control al rival. Pero ojo, que al pasar el control al rival, estás en tu turno, se lo pasas al rival, llega el turno del rival, y si el rival puede hacer, bueno, esto es una lotería, es decir, el rival puede hacer lo mismo, puede hacer que alguna carta vaya a algún cementerio desde cualquier parte, desde mazo, mano, juego, lo que sea, y vuelva a cambiar de control. O sea, esta es una carta que empezaría pues como un, como, ¿cómo se llama el...? Los juegos estos de mesa de discos, eso ya no sabéis a qué me refiero, ¿no? O sea, como un chichu, chichu, esta carta podría cambiar de controlador muy rápidamente varias veces en un mismo turno. Y el caso es que al final has pagado 4 de maná para jugar a la lotería,
Y encima la lotería ni siquiera es para tanto, es perder 8 vidas. O sea, es decir, no significa que vayas a ganar la partida si te sale bien la jugada y has invertido mana y mucho riesgo en ello. Es divertida, como dice Phoenix, está divertida. Buena no es, pero divertida es. Por cierto, Jeque Terry, buenas tardes. Neverending Torment, por 6, conjuro. Buscas en la biblioteca del jugador objetivo X cartas, donde X es el número de cartas en tu mano. Y las exilias del juego, y luego barajas tu mazo. O sea, es decir, si el rival tiene 4 cartas en su mazo, que sé que son las que me ganan y sin ellas no me puede ganar, le hago Neverending Torment, se las exilio y ya no me puedo ganar la partida. El problema de esta carta es que es muy cara de coste, ¿vale? Y además, bueno, ojo, que es épica. Uy, se jugaba. Esta es la épica, ¿vale? Es que hay una en cada uno de los colores. Hay una épica de estas en cada una. La blanca buscaba encantamientos. La azul jugaba permanentes del mazo del oponente. La negra exilia X cartas, donde X es el número de cartas en tu mano. El caso es que se puede jugar por poco maná. Y luego el resto de la partida ya no puedes volver a jugar hechizos. Pero le vas a estar exiliando todo el mazo al rival hasta que se quede sin mazo y pierda cada turno, ¿vale? El problema es que no puedes jugar más hechizos. No me parece que sea muy buena realmente, ¿vale? Porque es lo que te digo, o sea, le vas a ir exiliando 4 cartas cada turno al rival. Pero es que tú ya no puedes jugar más hechizos durante el resto de la partida. Así que a partir de aquí, su tirada es bastante mediocre. Liga Premoda en Alicante, muy buenas tardes, bienvenido. Hoy te toca Fortnite, Jeque Terry. Pues ya digo, es interesante como mínimo, pero es que además para exiliar cartas de mazos ya teníamos la extracción craneal en Kamigawa. Así que esto era un poquito bastante peor que eso. One with Nothing, de esta carta se ha hablado mucho y es por un mana negro, descartas tu mano a velocidad instantánea. Si por algún extraño motivo te interesaría descartarte tu mano, existen mil maneras distintas de descartarte tu mano obteniendo ciertas ventajas. Por ejemplo, hay criaturas que por cada carta que descartas de tu mano ganan +1/+1 y te puedes descartar la mano entera si quieres. O sea, es decir, descartarte tu mano es algo malo. Por tanto, si te vas a descartar tu mano, hazlo sacando alguna ventaja. Ya os digo, criaturas que ganan +1/+1 al descartar, artefactos que te dan maná por cada carta que te descartes, no que gastes esta carta y un mana negro encima en quitarte tu mano. O sea, hay mil efectos que te hacen descartar cartas de la mano. Así que esta es una de las peores cartas de la historia. Aunque esta... No, Pablo Metal dice, no sé si se jugaba en Dredge. Si es que Dredge tiene tantas formas de descartarse cartas de la mano posibles, mucho mejores que esta, que no jugaban esta carta. Por ejemplo, Infestación de Zombies. Por 2, te descartas 2 cartas de la mano y pones un token 2/2. O sea, es decir, ya que te descartas, que saques algo favorable, ¿no? Se probó en Dredge, dice Liga Primo de Alicante, pero al final no merece la pena. Si es que hay mil cosas que te hacen descartarte cartas de la mano. Si es que tienes el Faithless Lootings, Faithless Looting, el saqueo infiel. Robas 2, descartas 2, ya estás haciendo lo que quieres hacer sin tener obligatoriamente que descartarte totalmente tu mano a ciegas. Aparte de que una vez que robas esta carta y sin mano no hace nada, ¿no? Es muy mala, realmente es muy mala. Aunque seguro que hay algún mazo que la pueda aprovechar de alguna manera, en general es mala porque hay mil formas de descartar cartas mucho más lógicas y más útiles. Nunca llego a entrar del todo en Dredge. Es que a mí yo no le vería mucha lógica, la verdad. Pain's Reward, por 3, conjuro, puedes apostar cualquier cantidad de vida. En orden de turnos, ¿no? In turn order, o sea, en orden, cada jugador, en orden del turno. O sea, me imagino que si soy yo el que está lanzando este hechizo, voy primero, ¿no? Y luego va el rival. Cada jugador puede sobrepasar la puja inicial de vida. La puja acaba cuando alguien ya no quiere pujar más, ¿vale? Es una apuesta. Yo me apuesto 3 vidas, el rival. Pues yo subo a 5 vidas, apuesto 5 vidas. Pues yo subo a 7 vidas y el rival dice, ojo, yo no subo más. Ahí se acaban las pujas. Es un poco extraño el texto, pero vamos, cuando lo entiendes dices, vale, apuestas vidas. Y cada jugador puede sobrepasar la apuesta del rival. En lugar de puja, vamos a decir apuesta. Cada jugador va apostando vidas, va sobrepasando al otro hasta que un jugador no quiere seguir apostando más vidas y ahí se acaba, ¿vale? El apostante más alto pierde vidas igual a la vida apostada y roba 4 cartas. Ah, vale, es como decir, tengo muchas ganas de robar 4 cartas. Apuesto 4 vidas y el rival dice, no quiero que tú las robes, quiero robarlas yo. Subo a 5 vidas lo que estoy dispuesto a pagar por esas 4 cartas. Es como que tú pagas X vidas por robar 4 cartas. La carta es mala. Porque por 3 robar 4 tampoco es la bomba y estás corriendo el riesgo de que al rival le merezca la pena, por ejemplo, pago 19 vidas. Porque por lo que sea su mazo se lo puede permitir, o por la situación de partida, ¿no? Y que él robe las 4 cartas y tú te quedes con nada. Tú has perdido una carta y encima le has regalado 4 al rival, ¿no? Entonces,
Esta también está divertida, pero es un arma de doble filo. Puede ser simétrica, puede ser. Y además, incluso tú, a lo mejor pagas 8 vidas y te mueres, ¿vale? Porque luego el rival te tira un relámpago a la cara y te ataca y te ha matado. Entonces, al final, es una carta muy peligrosa que puede favorecer al rival y que no me parece que sea buena. Eso sí, curiosa es y divertida es, pero bueno, me parece tan glue, efectivamente. Raven Onyslave por 2 es un 3-3 que cuando entra en juego pierdes 3 vidas si no controlas un demonio. O sea, es Suicide Black esto. O sea, es decir, pago 2 para perder 3 vidas y poner un 3-3 en mesa. Y cuando deja el juego, pierdes otras 3 vidas si no controlas un demonio. O sea, que prepárate. Si no controlas un demonio, probablemente este bicho te va a hacer perder 6 vidas. Y es muy probable que eso ocurra. Así que no es malo del todo, porque por 2 pega 3, y en aquellos tiempos no había criaturas que por 2 pegasen 3. Era una de las poquitas que había que pegasen tanto, pero es que vas a perder casi siempre 6 vidas, ¿vale? Así que es una carta que en el fondo es mala. No creo recordar que esto se jugase y es muy arriesgada, muy, muy arriesgada realmente. Y por eso al final yo no la veo como una carta buena. Razor Jaw Oni por 4 es un 4-5. Que hace que todas las criaturas negras no puedan bloquear. Lo que pasa con esta carta no es buena, ¿vale? Pero en aquellos tiempos, ya digo, sobre todo en este Mirrodin, ¿os acordáis lo que hemos comentado tantas veces hoy y ayer y anteayer y tal? Que la mayoría de las cartas de Mirrodin costaban mucho mana y pegaban muy poco. Y esta por 4 es un 4-5, o sea que tiene buenas stats. Pero es que ni siquiera es justificable, o sea, ni siquiera es bueno por 4 ser un 4-5, como para que encima no puedas bloquear con las criaturas negras. Así que es una pega. Aunque no la tuviese, la carta tampoco sería buena, pero es que la pega la hace todavía peor, claro. Sien of Fierce Chill por 5 es un 3-2 que no puede bloquear, ¿veis? A esto me refería. Cuando ves esto por 4, un 4-5, te parece buenísimo si lo comparas con por 5, un 3-2 que no puede bloquear tampoco, ¿no? Y que tiene Channel, puedes pagar 2 y descartarlo de la mano para darle, para hacer que una criatura no pueda bloquear. Hey, Batangari, buenas tardes. Así que, como veis, bastante, bastante, bastante mala. Sink into Takenuma por 4, conjuro arcano. Bueno, el Warbe, joder, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Además, primer mes, bienvenido. Y espero que sea el primero de muchos meses más. Hey, Manoli también, buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Como hago cada cierto rato, porque sé que en Twitch la gente entra y sale, os voy a avisar de lo que estamos haciendo, ¿vale? Iker, muy buenas, gracias por ese follow. Voy a decir Iker solamente, ¿vale? Muchas gracias por el follow. Y como digo, voy a poneros un poquito en situación de lo que estamos haciendo. Estamos analizando Saviors of Kamigawa, Salvadores de Kamigawa. La tercera colección del bloque de Kamigawa que salió durante el año 2005 y es la precursora, la predecesora a Kamigawa Neon Dynasty que sale dentro de unos poquitos días. Y es por ello que estamos haciendo estos análisis de todas estas cartas, ¿no? Estamos ya por la mitad de esta colección más o menos. Llevamos 2 horas en directo prácticamente. No, y Matthew, buenas tardes. No, hoy no me voy a cargar el stream. Es que anoche tuvimos torneo y al final del torneo estábamos ahí ya en la última ronda y toqué un botón que era como el botón de autodestrucción del torneo y se borró. Me cargué el torneo. Pero no pasaba nada porque ya teníamos ganadores, por cierto. Ya teníamos ganador del torneo. Y aunque me cargué el torneo, todo el mundo vio quién era el ganador o quiénes eran los dos que habían quedado en puesto primero y segundo, por tanto, los dos ganadores. Que por cierto, luego se disputaron una final aparte de ellos dos para ver quién era el ganador final, ¿no? O sea que no pasó nada, pero si llega a ocurrir eso en la ronda anterior, no sé qué habríamos hecho. Bueno. Así que no me voy a enfadar hoy, no me enfadé por un error, por un misclick. Yo nunca hago misclicks, mira, pues ayer me pasó. Al final se va a hacer algo con la final. ¿La vas a subir a YouTube? Sí, probablemente la suba, de hecho la tengo ya en vídeo. La jugaron Razón de Mente y David Torque, que está por aquí, por el chat, por cierto, y ganó. Bueno, podría no decir quién ganó, y así os quedáis con la duda hasta que suba el vídeo a YouTube. Pero posiblemente lo suba y lo comente, porque tengo además las dos partidas grabadas, es decir, las dos perspectivas. Desde la perspectiva de Cleo, Razón de Mente, y desde la perspectiva de David Torque, y puedo montar un vídeo con las dos cámaras, o sea, con las dos manos abiertas, vistas y todo eso, como si fuese un modo espectador. Así que sí, supongo que lo acabaré subiendo a YouTube y lo comentaré y eso, y además así hago un poquito de publicidad de los torneos. Hey, Desolador, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. No lo spoilees, no, de Stinson, buenas tardes también. No lo voy a spoilear, pensaba decirlo, pero mira, no lo voy a hacer y así cuando lo suba a YouTube, pues habrá más interés, ¿no? Por ver quién gana. Sink into Takenuma por 4, conjuro con la habilidad de Sweep, es decir, puedes devolverte cualquier número de pantanos que controles a tu mano. Bueno, a la mano de su propietario, para ser más correcto, y el jugador objetivo se descarta una cantidad de cartas igual a la cantidad de pantanos. Es una carta malísima. Por 4 le puedes hacer, por ejemplo, si tengo 4 pantanos,
al rival que se descarte de cuatro cartas, pero que tú te subas cuatro pantanos a la mano es como decir, venga, va, he perdido. O sea, aunque le descartes cuatro cartas al rival, el rival tiene las tierras que tenga en mesa, las criaturas y artefactos y encantamientos y planeswalkers que tenga en mesa y tú no tienes nada, ¿vale? Es como hacerte un anti-time wall, ¿vale? Es como retroceder cuatro turnos hacia atrás. La carta es malísima, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido jugar esto. O sea, las cartas de descartar cartas tienen que ser muy específicas. O sea, es decir, que le mires la mano al rival y le quites tú la carta importante. Eso es lo bueno de las cartas quita cartas. O que por muy poco maná le quiten muchas cartas al rival. No que por mucho maná y mucho coste subirte pantanos le puedas quitar unas poquitas cartas al rival. Es que no tiene ningún sentido. Hey, Miquel88, gracias por el follow. La carta es muy mala. Skull Collector. Por 3 es un 3-3 al comienzo de tu mantenimiento. Devuelves una criatura negra que controles a la mano de su propietario. Es decir, si no controlas otra criatura, te tienes que subir el propio Skull Collector a la mano. Lo bueno de este tipo de bichos es que te puedes subir otras criaturas a la mano que te interesa subirte para volver a jugarlas porque provocan cosas al jugarse. Ahí es donde está la gracia de estas cartas. Por 3 es un 3-3, pagando 2 se regenera, es decir, si fuese a ser destruido, se previene la destrucción, resumiendo, ¿vale? No voy a explicar lo que es el regenerar, porque lo hemos explicado 50.000 veces en los últimos días y, sinceramente, hoy en día ya no os vais a encontrar criaturas con la habilidad de regenerar, al menos en Magic Arena, así que tampoco es importante, ¿no? No es buena carta, en general. Adamaro, First to Desire. Esta me suena que se jugó, a ver, por 3... Criatura legendaria, espíritu, su fuerza y resistencia son iguales al número de cartas en la mano del oponente con más cartas en mano, ¿vale? Porque puedes tener varios oponentes en multiplayer, ¿vale? Lo que pasa es que Magic Arena, por ejemplo, y la mayoría de partidas de Magic se juegan uno contra uno. Por eso suelen poner siempre lo de tus oponentes, ¿vale? Como si tuvieses varios, por si acaso, ¿no? Bueno, no es tan bueno. Es que creo que había alguna forma de jugar esto con cartas que hacían que el rival robase más cartas o que se subiese cartas a la mano o algo por el estilo, y al final el Adamaro este podía pegar más, pero no me parece que sea bueno. En líneas generales no es bueno, es muy fácil que el rival simplemente se vacíe la mano y esto por 3 de mana tengas un 1-1 o incluso un 0-0 y se muera automáticamente, así que la carta es mala en general. Aquí Drill Master, por 3 es un 2-2 que puedes girarlo para darle prisa a una criatura objetivo hasta el final del turno. Es bastante malo, ¿vale? O sea, por 3 es un 2-2, lo cual es una caca. Y tienes que esperar al siguiente turno para girarlo y darle prisa a otra criatura, es decir, estás invirtiendo en una carta solamente, y un turno, ¿vale? 3 de mana, tu tercer turno, para darle prisa a otra carta, que no sea ella, lógicamente. Bastante malo. Aquí, Underling, por 2. Es un 2-1, que mientras tengas 7 o más cartas en mano, gana más 2 más 1 y tiene dañar primero. O sea, con 7 cartas en mano tú, es un 4-3 daña primero. Cosa que no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque si yo juego esto en el segundo turno, ya he tenido que hacer tierra de primer turno, tierra de segundo turno y este bicho, ya estoy con 5 o 6 cartas en mano. Así que realmente, muy pocas ocasiones vas a poder llegar a hacer que esto sea un 4-3 daña primero. Generalmente los mazos rojos, sobre todo de criaturas pequeñas como esta, son mazos que tienden a vaciarse la mano. Nunca van a tener 7 cartas en mano. Por 2, un 4-3 daña primero, a ver, es muy potente, pero no va a ocurrir nunca. No recuerdo que esto se jugase. Ningún mazo podía sacar partido de esto realmente, ¿no? Está preguntando por aquí Oniwo Banshu que si destruye tierras. Me imagino que se refiere a... No sé qué carta. No sé a qué carta te refieres porque aquí ninguna tiene ningún tipo de relación con las tierras. Sería otra frase del chat, supongo. Barrel Down Shocken Sun por 3, instantáneo arcano. Devuelve lo de antes. O sea, es decir, es un ciclo, hay una en cada color, de devolverte tierras a la mano. ¿Vale? No es bueno. Generalmente devolverse montañas, bueno, devolverse tierras en general a la mano es bastante malo. Bueno, te puedes devolver cualquier número de montañas a la mano. Y entonces haces daño a una criatura, solamente a criatura, solo a criatura, igual al doble de montañas que te hayas subido a la mano. Es decir, que por 3 de mana, el problema es que subirse tierras a la mano es malísimo, ¿vale? Es malísimo porque las partidas de Magic se desarrollan en base a jugar tierras. Y tú cada turno, lo ideal sería que jugases una tierra, hasta llegar a un número que te permita jugar todos los hechizos de tu mazo, que normalmente pues va a ser 4, 5, 6 o lo que sea, ¿vale? Así que esta carta jugada de tercer turno, bueno, o de cuarto o de quinto, te va a devolver tierras a la mano que tú necesitas en juego para poder jugar otros hechizos. No es bueno eso. Lo que sí que no está mal del todo es que al fin y al cabo, por 3, instantáneo, no es caro de maná, es instantáneo, es arcano, lo cual genera sinergias con otras cartas, y puedes llegar a matar alguna criaturilla. Sin embargo, aún así es una carta que no es jugable en construido, porque en construido hay chispas que hacen cosas similares sin ese coste de tener que subirte tierras a la mano, ¿vale? Si hiciese daño también a jugador sería muy bueno. Si hiciese daño a jugador, te subes 5 montañas, ¿vale? En el quinto turno haces Barrel Down Shocken Sun. Pagas 3, te subes 5 montañas a la mano y le haces 10 daños al rival. Ahí sí sería una win condition de narices. Pero como solamente hace daño a criaturas, pues no vale para mucho.
hay otros hechizos para matar criaturas más eficientes, más baratos y menos costosos, ¿no? Burning Eye Tuera. Por 4 es un 3-3. Cuando es puesto en el cementerio desde el juego, es decir, cuando muere. Es que esta nomenclatura la han cambiado. Antiguamente se decía eso, se decía... Cuando esta criatura... Ah, mira, está cambiado aquí el texto. Mira, no me había fijado que este texto es el texto oficial a día de hoy. El texto antiguo era, cuando esta criatura es puesta en un cementerio desde el juego, eso lo cambiaron por la palabra clave Dice. Cuando muere esta criatura, si... se habían hecho durante este turno 4 o más daños, no especifica, a cualquier objetivo, jugadores, criaturas, lo que sea, al morir esta Zubera, hace 3 puntos de daño a criatura o jugador, es decir, a cualquier objetivo. Hoy en día, fijaos que se ha cambiado to any target, a cualquier objetivo, se cambió por, bueno, por el antiguo que era to target, creature or player, criatura o jugador, porque es que antes no había otros objetivos. Hoy en día sí, hoy en día hay Planeswalkers, por ejemplo. Bueno, pues eso, no me parece que sea una buena carta, sinceramente, porque por 4 solamente es un 3-3 y cumplir las condiciones para que haga esos 3 daños adicionales es bastante complicado que se den, ¿no? Así que no va a ocurrir. Captive Flame en muchas ocasiones. Por 3, encantamiento que por un mana rojo pagas, cada mana rojo que pagues le da +1/+0 a una criatura objetivo hasta el final de turno. Es una carta terriblemente mala. De hecho, es igual que costaba 1 rojo. El aliento de dragón, puede que se llame el Fire Breath, puede ser aliento de dragón de alfa, yo creo, además que era. O sea que ya era mala aquella, gastar una carta en gastar un montón de mana para dar algo de ataque es mala idea, porque los encantamientos... Ah, no, pero este es un encantamiento que se queda en mesa, vale, no es igual, entonces me he colado. Esto no es encantar criatura, tú juegas el Captive Flame y a partir de ahí puedes pagar un mana rojo para dar +1/+0 a cualquier criatura siempre que quieras. Y aún así, os voy a decir que no es demasiado buena, no es buena. No he visto que esto se haya jugado nunca ni tiene demasiado sentido, porque para eso, por 3 de mana, te juego una criatura que ya pegue 3 o 4 y ya está, ¿no? Esto te va a exigir invertir grandes cantidades de mana cada turno para que el rival, en respuesta a que gastes el mana, te mate el bicho y te hayas quedado con cara de tonto. Así que la carta no es buena. Para eso, ya digo, es mejor jugar cosas que hacen cosas de verdad. La verdad es que sí que es cierto que no tiene límites, que puedes pagar 8 de mana y da +8/+0, pero ya digo que es una inversión de carta y de mana que no compensa, y que es mejor ir a lo directo, a lo que automáticamente lo juegas y ya hace cosas, ¿no? No a lo hipotético, que sería el caso. Feral Lightning por 6, conjuro, creas 3 tokens 3-1 con prisa en juego y los exilas al final del turno. Vale, esta carta no me parece mala del todo, pero no es buena, ¿vale? O sea, no es mala. Es que tiene un coste muy alto, cuesta 6. Hay muchos hechizos rojos en la historia de Magic que ponen criaturas 3-1 prisa en juego. El problema de esta en particular, ¿vale? Cierto que pone 3, que son un montón, ¿vale? 3 tokens 3-1, pero os digo los problemas que tienen. Primero, que la carta cuesta 6. Históricamente, los mazos rojos, generalmente los mazos rojos agresivos, que esto se encajaría en un mazo rojo agresivo, tienen una curva de mana muy baja. Es decir, juegan cartas de costes muy bajos e intentan meter mucha presión en los 3-4 primeros turnos de la partida y no suelen sobrepasar las 3 o 4 tierras en juego. Así que este hechizo es demasiado caro para una mano roja agresiva, en general. Y la otra pega que tiene es que los tokens 3-1 que ponen, no arrollan. En otros casos sí arrollan. Entonces, aunque te los bloqueen, el daño puede seguir pasando. En este caso, te los bloquean con unos unos y no han hecho nada. Así que por eso este conjuro tan caro y con tres unos que no arrollan, lo hace mucho, mucho menos interesante, yo creo. ¡Ey, Bam! Buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? Siguiente carta. Gaze of Adamaro por 4, instantáneo arcano, hace daño igual al número de cartas en la mano del jugador a ese jugador, ¿vale? O sea, si el rival tiene 8 cartas en mano, le hace 8 daños. Pues justo no me suena que se jugase esta carta, no me suena el nombre, no me suena el dibujo, pero había en ese estándar un mazo que hacía que los dos jugadores tuviesen muchas, muchas, muchas cartas en mano, y recuerdo que se mataba el rival jugando una carta que hacía este mismo efecto. Daño igual al número de cartas en mano de ese jugador. O sea, a priori esta carta es malísima, ¿vale? Por 4, un instantáneo que le hace al rival tanto daño como cartas tenga en mano, pues si tiene un 0, 1, 2 o 3 cartas en mano, has pagado 4 de mana para hacer 0, 1, 2 o 3 daños. Pero en el mazo específico que tenga la capacidad de dar mucho de robar a los jugadores, por lo que sea, los hay, existen esas posibilidades, esta carta empieza a ser un pillas 8, 9, 10 de daño. Entonces me suena que había un mazo de robar muchas cartas en aquella época, en estándar de Kamigawa, y que ganaba con una carta que hacía este efecto, pero no me suena que fuese este el dibujo ni el texto. Así que bueno, no me parece mala, pero para ese tipo de mazo en particular. Ghostly Rider por 3 es un 2-1, ya empezamos mal porque son
pocas estadísticas para 3 de maná, pero puedes pagar 3 y girarlo para hacer 2 daños a una criatura. Bueno, os lo voy a comparar esto con un Lavamante Siniestro. El Lavamante Siniestro, por un maná, se activa por 1 y hace 2 daños a una criatura o jugador. Hace 2 daños a cualquier objetivo, ¿vale? Para que os pongáis un poco en perspectiva de lo mala que es esta carta en comparación, por ejemplo, con un Lavamante Siniestro. No me ponen a explicar aquí exactamente todos los detalles que tiene el Lavamante Siniestro, pero grosso modo, el Lavamante Siniestro es por un maná, un 1-1, que pagas 1 y hace 2 daños a cualquier objetivo, criatura o jugador o lo que sea, ¿no? Así que así se ve lo mala que es esta carta en comparándola con otra. Y el Lavamante Siniestro es una carta bastante buena históricamente en Magic, pero que a día de hoy ve muy poquito juego realmente, ¿no? Y lo de Channel, esto es por 4, hace 4 daños a una criatura. Pues no compensa mucho, porque es mucho maná para solo hacer 4 daños. Las ventajas de Channel son dos. La ventaja de la habilidad de Channel es que no es un hechizo, no puede ser contrarrestado. Y eso es bastante bueno, ¿no? Y DF Crack, gracias por el follow. Entonces, Channel es una habilidad, no es un hechizo, no te pone echar un contra esto, lo puedes matar. Y la otra ventaja que tiene es que se puede hacer a velocidad instantánea, ¿vale? Entonces, bueno, pues Channel no es malo, pero es que ya digo, es que no merece la pena. Hay muchísimas chispas rojas que por menos maná hacen también 4 daños a criaturas. Así que no merece la pena la habilidad de Channel, no merece la pena la criatura y es una criatura bastante mala en general. Sí, Mr. Moroch, con counters que contrarresten habilidades, sí se puede contrarrestar la habilidad de Channel. Pero counters que contrarresten habilidades en lugar de hechizos hay muy poquitos, y no se suelen jugar, no se suelen jugar. Entonces, si se juega un contrahechizo, ¿qué es? ¿Qué counters se suelen jugar? Los counters que se suelen jugar son los que contrarrestan hechizos, ¿vale? Como Channel, la habilidad, no es un hechizo, normalmente no se puede contrarrestar. Es muy raro, ¿vale? Encontrar cartas que contrarresten habilidades. Las hay, y las hay muy buenas, pero hay pocas y no se suelen jugar de base. Glitterfang, por un mana rojo, un 1-1 prisa. Oh, esto es raro, ¿eh? Por un 1-1 prisa. Al final del turno te lo vuelves a la mano. Vale, esa es la pega. Lo guay de este bicho es que te lo subes a la mano obligatoriamente al final del turno y se salta las iras de Dios. Lo malo, que tienes que pagar un mana rojo cada turno para poder hacer ese dañito si es que lo llega a hacer porque el rival no tiene bloqueadores, lo cual es complicado. Litio 20, gracias por el follow, bienvenido. Pero la versatilidad de la carta no compensa el precio un poco más alto, pero es que sigue siendo mala. Es que versatilidad, ante todas las cosas mal, no merece la pena. Es que metes cartas específicas que son buenas siempre en su trabajo, generalmente. La versatilidad suele... Sí, tienes razón. Si una carta sea versátil y haga varias cosas, compensa que la carta la juegues, ¿no? Pero al menos que sean mínimamente buenas. Es que son terriblemente malas las habilidades de esa carta. Malísima. Aunque en aquellos tiempos no había muchos bichos que tuviesen prisa por un mana rojo y fuesen 1-1, ¿eh? Godos Irregulars. Por 1 es un 1-1 que, pagando un mana rojo, hacen un punto de daño a la criatura que lo bloquee, ¿vale? Este bicho es muy malo porque pagar 1 para una criatura que pega 1 pues es una tontería. Y es cierto que es muy difícil que te lo quieran bloquear, ¿vale? Porque yo ataco con los irregulares de Godo, ¿vale? Yo ataco con ellos. Me bloquean con un 4-4. Pues pago 4 manas y le hago 4 daños y lo mato. Antes de que el otro bicho te haga daño a ti, ¿vale? O sea, es decir, esto, si lo van a bloquear, puede matar casi cualquier criatura que lo vaya a bloquear. La verdad es que esa habilidad está bien. ¿Qué es lo que va a hacer el rival? El rival no te va a bloquear y ya está. Mira, me pasa 1, ¿qué más da? Un daño no es nada. Así que la habilidad no está mal del todo, pero al fin y al cabo es un 1-1 por 1 que no tiene más impacto. Kitetsugus, Second Right. Esta carta está en Magic Arena, la reeditaron en Histórico hace poquito y cuando salió se intentó explotar y no funcionó. No sé si ha habido alguna vez, ¿conocéis algún mazo en la historia de Magic que haya usado esta carta y haya ganado con esta carta? Yo no recuerdo ahora mismo ninguno. Es muy curiosa, ¿vale? Por 4 de maná, a velocidad instantáneo, esta carta hace 10 puntos de daño a un jugador si le quedan exactamente 10 vidas. Es decir, esta carta es por 4 de maná, gano la partida. Si la puedes jugar, si el rival tiene 10 vidas exactamente, ganas la partida automáticamente. Tenía un combo raro, dice Fiketer. Sí, seguro que algún combo raro tenía, pero que fuese bueno dicho combo no me suena, ¿verdad? La jugué en la presentación y me reí mucho. Yo creo que la he jugado en Histórico. Una vez intenté un mazo con esta, una mano roja agresiva, que intentaba dejar a 10 vidas al rival y jugarla. Pero pensad en una cosa. Tú lanzas esta carta y el rival tiene 10 vidas. El rival puede responder y lo mismo te gana 3 vidas y falla el hechizo, ¿sabes? O sea, si en resolución el rival no tiene las 10 vidas, no hace los 10 daños. Pero como mínimo, curiosa es.
y seguro que algún mazo se puede hacer gracioso que intente explotarla. Mira, de hecho aquí está, está en histórico, está aquí marcado, ¿vale? Que tienes todas las legalidades de las cartas que vamos viendo. No es una buena carta en general, nunca lo va a ser, nunca lo será. O sea, nunca lo fue, quiero decir. Pero es muy, muy curiosa. Y dices, ¡oh, esta se podría intentar!, ¿no? Mira, como dice Ymironazo, es como la carta que decías antes, ganas una partida de 100 con esa carta. Por eso no es muy eficaz, claro, ese es el problema muchas veces. Homura, Human Ascendant, por 6 es un 4-4 que no puede bloquear y que cuando es puesto en tu cementerio desde el juego, vale, o sea, si este bicho, que ojo, por 6 solo es un 4-4 que no puede ni bloquear siquiera, o sea, es malísimo, pero si consigues que se muera y vaya al cementerio, lo cual vaya a negocio, ¿no? Juego un bicho para que se muera, bueno, pues entra de nuevo al juego dado la vuelta, volteado, bueno, y entra directamente en juego como una como un encantamiento legendario, que dice que las criaturas que controlas tienen +2/+2 y volar, y pagar un mana rojo para que ganen +1/+0. A ver, realmente es muy bueno esto, pero es que yo diría que si esto fuese directamente, si este texto lo tuviese una carta que cuesta 4, por ejemplo, vale, sería jugable. 5, yo diría que ya por 5 de maná ya no sería jugable. Y si tienes que pagar 6 y hacer que se muera para que vuelva al cementerio del juego para hacer esto, peor todavía me lo pones. Entonces la carta no es muy buena. Desde luego es un poder bastante grande esto. Pero es que hay que pagar 6 manas previamente para poder llegar a hacerlo. Y aún así. Hey, Ruge, buenas tardes. Domingo, ahora el transporte público es privado. ¿Qué me estás hablando? Buenas tardes, estamos hablando de Magic, estamos en Saviors of Kamigawa. ¿A qué te refieres? ¿A qué viene eso? De todas maneras, el transporte público es público. Tú lo que quieres decir, si te he entendido bien, es que lo presta una empresa privada prestando un servicio público. ¿Entendéis? No existen los servicios públicos privados. Todo es público. Bueno, todo lo que es público es público. Correos es público, el servicio de correos es público, el servicio de transporte en tren, autobús, es público. Lo que pasa es que se ha cedido a una empresa privada para que lo gestione. Y mañana no nos gusta esa empresa privada, la quitamos y ponemos otra. Luego ya te lo explico, vale, vale, pues me has pegado un susto. Buenas tardes, Chili Rider, bienvenido. Sí, estamos con la antigua Kamigawa. Cada cierto rato explico a la gente qué estamos haciendo, porque es un poco extraño. Estamos analizando las tres colecciones originales de Kamigawa que salieron en 2004 y 2005, hace ya 17 años, porque dentro de unos días sale Kamigawa Neon Dynasty. Y bueno, pues quería hacer un repaso de dónde viene Kamigawa y a dónde va, porque la semana que viene analizaremos la Kamigawa Neon Dynasty, ¿no? Bueno, pues Lizuka de Ruthless. Ya estamos en la recta final, bueno, nos queda menos de la mitad. Lizuka de Ruthless, por 5 es un 3-3, con Bushido 2, es decir, si bloqueas bloqueado gana +2/+2. O sea que en el mejor de los casos esto es un 5-5, ¿vale? No lo es un 3-3 por 5, es una caca, ¿vale? Puedes pagar 3 y sacrificar, además un samurai, para el samurai que tú controlas gane Double Strike, dañar dos veces. Daña primero y luego daña normal, digamos, ¿no? Así que realmente terriblemente malo, o sea, ya podría ser por 5 un 5-5 directamente. Y aún siendo un 5-5 por 5, no sería siquiera yo creo que jugable. Ya empezaría a ser más interesante. Hay que pagar 3 y sacrificar un samurai para darse a dañar dos veces. Pero es que dañar dos veces es una habilidad muy poderosa en Magic. Cuanto más pegue una criatura, más interesante es dañar dos veces. Entonces, si fuese por 5 directamente un 5-5, podrías empezar a pensarlo para un mazo de samuráis de bloque o de estándar como muchísimo. Y aún así lo dudo, ¿eh? Muy mala esa carta. Inner Fire, por 4, conjuro, añades un mana rojo a tu reserva de mana por cada carta en tu mano. Muy difícil de explotar. En el mejor de los casos, puedes, si tuvieses 7 cartas en mano, que es casi imposible, si has jugado esta carta para empezar, ya no tienes 7 cartas en mano. Probablemente tendrás 6, ¿no? Como, bueno, puede que tengas 7, puede ser, ¿eh? Pero es muy complicado que tengas 4. O sea, lo más normal en Magic es eso, ya os digo, en cuanto una partida avanza un poco, te vas a quedar sobre todo un mazo rojo. 3, 4, 5 cartas en mano, pero venga, pongamos que tienes 6 o 7 cartas en mano, venga, pues por 4, a velocidad de conjuro, por 4, tienes 6 de mana, o sea, ganas 2 por una carta y con una condición muy complicada de conseguir. Puedes llegar a ganar incluso 3 de mana, ¿no? Si tienes 7 cartas en mano, pero es que va a ser casi imposible llegar. Y además, los hechizos que dan mana y son tan caros, no son tan interesantes porque te obligan a llegar hasta ese coste 4 antes de poder jugarlos. Los que molan son los que cuestan 1, como el Dark Ritual, los que cuestan 2, como el ritual rojo que hay, por cierto, en Kamigawa, que estaba en Campeones de Kamigawa, que es muy bueno, o ya si acaso el de coste 3, que era la canción hirviente de Mirrodin, que por 3 daba 5, pero es que este ya por 4 te pide tener más cartas en mano
que coste, ¿no? De la carta para hacer algo, así que es bastante mala, ¿no? Y Bronazo dice, por 5 de mana tienes a Drizzt Do'Urden, que es 3-3, invoca un gato y tiene doble strike, por ejemplo. Andrew Faker decía, pareces tú. A ver, ¿cuál? ¿Este? Este tiene mucho más pelo que yo. El parcero, buenas tardes. Si esa colección saliera ahora, sería un desastre. Claro, claro. De hecho, fue un desastre cuando salió en su momento, pues ahora mucho peor, claro. No creo que se parezca mucho la próxima colección Kamikawa a la antigua. No, yo no creo, vamos, no creo, ya lo veremos. Into the Fray. Por un mana rojo instantáneo, la criatura objetivo ataca este turno si puede. O sea, simplemente fuerzas a atacar a una criatura. Una carta lamentablemente mala realmente. Se puede empalmar en un arcano y forzar a varias criaturas a atacar, pero es una carta inútil porque, por cierto, esta es Kikijiki. Hay muchas situaciones en las que el rival no tiene criaturas. No importa que le fuerces a atacar con la criatura porque iba a atacar igualmente con ella. O sea, es decir, ¿en qué situación loca esta carta podría ser útil? Tengo yo un 6-6 y tú tienes un 3-3, lo obligo a atacar. Pues para eso te metes una carta que diga destruye la criatura objetivo y ya está, y te dejas de tonterías. Es que este tipo de habilidades son estúpidas. Hay cartas que dicen destruye la criatura. No es mala porque sí, es mala por comparación con otras. Hay cartas que las destruyen directamente. ¿Para qué quieres forzar a atacar a una criatura? La matas y punto. Contra cartas mejores que esta. Jiwari, The Earth Flame, por 5, es un 3-3, lo de siempre, de Kamigawa, costes altos, estadísticas pequeñas, lo cual es muy... No, Andrew Faker, no me voy a sacar otra vez el Kikijiki, que me lo saco todos los días aquí y estoy cansado ya de sacarme el Kikijiki. Por X y rojo, y girarlo, o sea, por mucho mana, hace X daños a la criatura que no tenga volar objetivo. Bueno, no está mal del todo, lo que pasa es que el problema, la habilidad es buena, ¿vale? Pagar X y rojo y girarlo... Por 3, 4 de maná, 5, vas a poder matar criaturas no voladoras de una forma bastante eficiente. No está mal. El problema es que has pagado 5 de maná primero para jugar un bicho que es un 3-3. Que luego tienes que andar girándolo para que haga esa habilidad. Este tipo de cartas son para limitado y no para construido. En estos años, la mayoría de las cartas, sobre todo en este bloque de Kamigawa, eran relativamente malas. La mayoría, como estáis viendo, ¿no? Incluso en limitado ni siquiera eran súper destacables. Bueno, también tiene channel, ¿vale? O sea, es decir, puedes descartártelo de la mano para hacer su habilidad de hacer X de daño a... cada, en este caso, a cada criatura que tenga la habilidad de volar. O sea, si pagas, por ejemplo, 6 de mana, X y 3 rojos, hace 3 daños a todas las voladoras. Hay otras cartas que hacen daño a todas las voladoras mucho más baratas que estas. O sea, es que esto cuesta, por ejemplo, para hacer 3 daños tienes que pagar 6. Es cierto que no es un hechizo, no puede ser contrarrestado, normalmente, y se puede jugar a velocidad instantáneo, pero no justifica el elevadísimo coste para hacer daño a todas las voladoras. Hombre, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor hay algún... Esto también depende de metajuego, ¿no? Si en el metajuego hay un mazo de criaturas 1-1 voladoras que se llenan la mesa de criaturas voladoras y tal, y juegas un mazo rojo, pues llevas esto en el banquillo para metértelo en la segunda y la tercera partida para matar esos tokencitos, esas criaturas pequeñas voladoras, pues bueno, a lo mejor llegas a jugar esta carta. De hecho, esta carta contra Mono Blue Tempo, pues podría ser incluso buena, ¿no? Por ejemplo. Pero es muy, muy, muy puntual su uso, muy puntual. Y en otros colores, sobre todo en el verde, hay cartas mucho mejores que esta para destruir voladoras. Así que no es una carta que sea realmente buena. Sí, Pablo Metal, ahora lo llaman así, el Kikijiki. Oni of Wild Places. Por 6 es un 6-5 prisa. Algo malo tiene que tener, porque en estos tiempos, que una criatura por 6 de mana pegue 6 era buah. Es buenísima, hay que ponerle pegas, claro. Y además con prisa, o sea... Bueno, pues al comienzo de tu mantenimiento, devuelves una criatura roja a la mano de su propietario. Bueno, la pega tampoco es tan grande realmente, porque puede que tengas muchas criaturas rojas en mesa, pero puede que no, y que solo tuvieses esta. Y has pagado 6 de mana, has pegado una vez, y al siguiente turno te la tienes que subir a la mano y volver a pagar 6 para volver a jugarla. Entonces, es de las cartas así raras que dices, oh, pues no es tan mala para ser de Kamigawa, además es infrecuente. Bueno, pero lógicamente en construido, el problema es que en formatos construidos, esto es flojo. Por 6, un 6-5 prisa... Con esto, que es más una pega que una ventaja, ya lo he comentado antes, esta habilidad puede ser una ventaja, subirte a la mano criaturas que luego quieras volver a jugar porque tienen habilidades de entrar en juego. Pero es mucha inversión de mana para un bicho que te lo pueden bloquear con 1-1 y se ha quedado en nada lo que ha hecho, ¿no? O te pueden matar todo el resto de criaturas rojas y tener que subirte a la mano y volver a invertir 6 de mana. En el fondo no me parece malo del todo, yo no recuerdo que esto se jugase, no me parece 100% malo, pero tampoco lo veo bueno, ¿no? No recuerdo que se jugase. Path of Angels Flame, por 3, instantáneo arcano, que le da más 2, más 0 a las criaturas que controlas hasta el final del turno. Es típico truco de combate que dices, ojo, si ataco con 3 o 4 criaturas, darle más 2, más 0 a las 3 o 4 criaturas te puede dar la partida. Y es cierto,
Y este, pero es que esta carta está reeditada 100.000 veces y nunca se ha jugado en construido, nunca ha sido suficientemente buena por lo de siempre, porque no siempre tienes 3 o 4 criaturas, a veces tienes una o dos y has invertido una carta y el maná en un hechizo cuyo efecto no siempre es el que deseas. Y hay otras formas de dopar o de hacer daño mucho más, lo que digo a veces, más sencillo y más directo. Si tengo un hechizo que por 3 hace 4 daños directamente al rival sin necesidad de criaturas en mesa, es mejor ese hechizo. Con esto, si tienes 2 criaturas, es hacer 4 daños. Pero si no tienes las 2 criaturas en mesa, es no hace nada la carta. Es que es el problema, esta carta sin criaturas no hace nada. En cambio hay hechizos que por 3 hacen 4, directamente a la cara del rival, sin pegas, sin historias, sin criaturas, sin nada. O sea, es la razón por la que estas cartas no merecen la pena. Están condicionadas a la situación de la partida. Y los mazos prefieren jugar cosas que sabes lo que van a hacer siempre. Rally the Horde. Por 6, conjuro, exilia las 3 primeras cartas de tu mazo del juego. Si la última carta exiliada fuese una tierra, o sea, aquí entras en el azar, que la tercera carta que exilias sea una tierra, para lo cual hay una probabilidad del 35-40%, dependiendo de la cantidad de tierras que lleve tu mazo. Repites el proceso, o sea, vuelves a exiliar otras 3 cartas, o sea, si se da la suerte de que la tercera es una tierra, vuelves a exiliar otras 3, y el proceso se repite todas las veces que esto ocurra, ¿no? Pones un token 1-1 en juego por cada carta exiliada que no fuese tierra de esta manera. O sea, imaginemos la suerte mala, ¿vale? Exilia las 3 primeras cartas y te sale tierra, tierra, no tierra la tercera. No se repite el proceso. Has mostrado una carta que no era tierra. Has pagado 6 de maná para poner un token 1-1 en mesa. O sea, eso puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir en el mejor de los casos? Que pongas 4, incluso 6 tokens 1-1. Pues pagar 6 de maná para 4 o 6 tokens tampoco es que sea la bomba, ¿vale? Para un conjuro tan caro, ¿no? Así que, teniendo en cuenta que puede salir muy mal la jugada, el que salga bien, pagar tanto maná tampoco la compensa, ¿no? Creo que dice que no sea tierra, puede ser sí, exacto. Eso he dicho. Que si la primera muestras 2 tierras y la tercera carta es no tierra, pones un token 1. Predator dice, de verdad muchos se fueron del Magic por este bloque. Ah, no, de verdad muchos se fueron del Magic por este bloque. Sí, mucha gente en esta época dejó de jugar a Magic. Se juntaron varios factores, ¿eh? El año anterior, en Mirrodin, la gente se quemó muchísimo porque se rompieron todos los formatos de Magic. El Mirrodin rompió todo. Hubo prohibiciones, no sé si en bloque construido de Mirrodin había como 10 cartas prohibidas y en estándar otras 10 cartas prohibidas o 12 o algo así. Prohibieron muchísimas cartas en aquellos años. O sea, la gente se quemó muchísimo por lo roto que estaba todo y todas las prohibiciones que hubo. Y al año siguiente sacaron Kamigawa, que era justo lo inverso, era justo lo contrario. Todas las cartas eran malísimas y fue una muy mala época para Magic. Y no sé por qué Kamigawa no acabó de conectar con la comunidad. El César, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Mira, Liga Premoder en Alicante lo dejó en esta época y volvió en Instar, pero sí, le ocurrió a mucha gente. Ya digo, esto es oficial, o sea, la propia Wizards of the Coast reconoció que Kamigawa no fue un buen bloque para ellos, comercialmente hablando. Bueno, Ronin Cavekeeper por 6 es un 4-3, o sea, qué malo es, por 6 es un 4-3, que ya si acaso, en los bloqueos, se convierte en un 6-5. Es que incluso por 6 un 6-5 es malo, ¿vale? Pues no, no es ni siquiera un 6-5, es solo un 6-5 solo en los bloqueos, así que una carta malísima, injugable totalmente. Hay cosas mucho mejores. No digo que sean malas porque sí. Digo que en comparación con otras cartas son peores. Así de sencillo. Shinen of Furious Fire por 3 es un 2-1 prisa. Vale, 3 de maná por un bicho 2-1 prisa es muy flojo. Solamente aguanta uno en cualquier bloqueo. Muere y tampoco pega mucho. O sea que no es la gran cosa. Y puedes descartarlo de tu mano pagando un maná rojo para hacer que la criatura objetivo gane prisa hasta el final de turno. Bueno, para que os pongáis un poco en situación. Una carta muy querida de Magic y muy conocida, muy famosa en la historia de Magic, es la bola de rayos. La bola de rayos costaba 3 manas rojos, ¿vale? Y por 3 era un 6-1 prisa y arrolla, ¿vale? O sea que básicamente te estás asegurando pagar 3 manas por una criatura que podía llegar a hacer 6 daños perfectamente. Al final del turno se moría, es cierto. Pero es que esto por 3 solo pega 2, tiene prisa, sí, va a atacar, pero como solamente aguanta uno, es que se va a morir en cualquier bloqueo que pueda haber. En cambio, la bola de rayos era 6-1, arrolla, prisa, pues bueno, aunque te bloqueas un 3-3, matabas el bicho que te estaba bloqueando y además pasaban 3. En cambio esto, como haya un 3-3 en mesa, ya está, ya no hace nada. ¿Como cuántas veces Magic estuvo en peligro? Unas cuantas. Estuvo en peligro. Cuando salió Chronicles,
En Chronicles reeditaron un montón de cartas que eran muy caras en la época y las reeditaron y las abarataron muchísimo. Y eso fue una de las primeras crisis que hubo graves en Magic, porque además eso se juntó con que sacaron tres o cuatro colecciones muy malas, como The Dark, Foreign Empires y sobre todo Homelands. Fueron colecciones malísimas, se juntó con que reeditaron las cartas caras antiguas y se bajaron muchísimo de precio y los coleccionistas se enfadaron muchísimo. Luego la segunda vez que peligró mucho Magic fue el invierno del combo, cuando salió Saga de Urza, que salieron combos brutísimos de turno 1, turno 2, turno 3 en estándar y la gente ahí dejó de jugar bastante. Luego una tercera vez esta, la que estamos comentando, Mirrodin Kamigawa. Kamigawa por mala, Mirrodin por demasiado buena, se juntaron ahí la tormenta perfecta y Magic estuvo en una época bastante chunga, estamos hablando del año 2005, ¿no? Y yo creo que más o menos Magic desde entonces ha estado relativamente bien. Quizás otra época mala la ha apaciguado bastante Magic Arena, que ha traído muchos nuevos jugadores y jugadores viejos de toda la vida. Magic Arena ha salvado bastante a Magic estos años, porque la época esta del Trono del Drain, el año del Trono del Drain, bueno, los dos o tres últimos años que llevamos, si no llega a estar Magic Arena, que ha reavivado la llama de Magic, realmente ha traído otra vez miles de jugadores que lo habían dejado y miles de jugadores nuevos, los ha traído del juego y yo creo que eso ha compensado el posible bajón que podría haber provocado estos dos o tres últimos años de prohibiciones, malas políticas a la hora de diseñar las colecciones y todo esto, ¿no? De hecho, ahora mismo Magic está en una mala época, ¿eh? Pero no es una época tan mala como aquellas antiguas. Hey, Richard Sal, buenas tardes. Ahora mismo Magic lleva en picado, pues, un año o un año y medio. Magic ha caído en espectadores en Twitch en el último año un 30% ha caído. Cuando esto de Magic, o sea, el resto de Twitch ha crecido un 30%. O sea, si Twitch ha crecido un 30%, debería haber arrastrado a que Magic también creciese algo, ¿no? Pues no, Magic cuando todo crece, Magic ha caído un 30% en Twitch en el último año, en espectadores. Y eso es más o menos un indicio del interés que tiene la gente por Magic. O sea, es evidente, si mucha gente ve el juego es porque mucha gente lo juega. Si la gente no lo ve es porque ya no tiene interés en el juego, ¿no? Así que bueno, está pasando una mala época ahora mismo, diríamos. No es una crisis grave, pero yo creo porque, bueno, se ha salvado un poco por el empujón de Magic Arena. Si no, no sé dónde estaríamos. Bueno, seguimos. Skyfire Kirin por 4 es un 3-3 vuela, que cuando juegas un espíritu o un arcano, ganas el control de la criatura objetivo con un coste de mana convertido igual al coste del hechizo que acabas de jugar. Robas la criatura hasta el final del turno, vale. Es hasta el final del turno, vale. Entonces, básicamente, por 4 tienes un 3-3 vuela, que es meh, ¿vale? No es una carta que te vaya a volar la cabeza. Pero si juegas un espíritu o un arcano, le robas una criatura al rival. Problema de esta carta, el problema es que aunque le robas la criatura del rival, si la criatura estaba girada, te pasa girada. Y si no tiene prisa, no puede atacar. Es decir, no pone que la endereces, ¿vale? No pone que endereces la criatura y no pone que tenga prisa. Por tanto, no puede atacar. Por cierto, cuando las criaturas cambian de controlador, sufren mareo de invocación. Es decir, no pueden atacar. Es como si acabasen de entrar en juego. Es una regla de Magic que no está escrita en las cartas, pero que es así, ¿vale? Y eso es lo que hace que este Skyfire Kirin no sea bueno. Que su habilidad es prácticamente inútil. Le robas la criatura y al final de turno se la devuelves. Y no has podido probablemente usarla. Seguramente la recuperes girada o la recuperes y no puede atacar. Así que bueno, por eso no es bueno. Shocken Zan Renegade. Por 3 es un 3-3 con Bushido 1. O sea, bueno, bloqueando es un 4-4. Al comienzo de tu mantenimiento, si un jugador tiene más cartas en mano que otro, ese jugador con la mayor cantidad de cartas en mano gana el control del Shocken Zan Renegade. O sea, el bicho es malísimo. O sea, sencillamente, el jugador, al comienzo del mantenimiento, ¿vale? De cada jugador, del controlador de este bicho, ¿vale? Si yo soy el controlador de este bicho, lo he jugado, al comienzo de mi mantenimiento, si mi rival tiene más cartas en mano que yo, se queda el Shocken Zan este, se queda el bicho. O sea, el bicho es malísimo, qué malo es. O sea, ¿por qué voy a querer arriesgar por un 3-3x3? No tiene sentido, ¿no? Bastante malo. Y además, específicamente, los mazos rojos que tienden a vaciarse la mano muy rápidamente. Bueno, seguimos. Shocken Zan Spellblade por 5 es un 2-3 con Bushido 1, o sea, puede ser un 3-4 en los bloqueos, pues vale, sigue siendo malo. Y pagando 2, gana más X más 0, donde X es el número de cartas en tu mano, lo de siempre. Estamos en el color rojo, por eso le dan estabilidad al color rojo, porque saben que el color rojo es el color que más... O sea, si hay un color que tiende a vaciarse la mano, es el rojo, el que más tiende a vaciarse la mano. El que menos formas tiene de robar cartas, el rojo. Y el que más rápidamente tiende a vaciarse la mano de todos los colores. Por eso le dan estabilidad a esta carta, para que sea mala, ¿no? Así que bueno, puede que puedas pagar 2 y le des más 1, más 2, más 3, pero si es que es malísimo. O sea, cuesta 5 de mana y pega 2.
Es que si por 5 ya fuese un 5-5 sin esta habilidad seguiría siendo malo, es lo que quiero decir, ¿no? O sea que la carta es bastante, bastante mediocre. Venga, va. Siguiente carta, malísima, como decía. Spiraling o Spiraling Embers. Por 4, conjuro arcano, hace daño a la criatura o jugador objetivo igual a la cantidad de cartas en tu mano. Hay varios hechizos de este estilo de en función de las cartas que tenga cada jugador en mano, hace daño, ¿no? Y todos me parecen interesantes. Es que ya digo, había un mazo que. Era un mazo que hacía daño, que llenaba las manos de los jugadores usaba una carta para hacer daño. Esta seguro que no era. Porque esta es conjuro arcano y hemos visto otras iguales, como esta, por 4 de mana, pero que eran incluso instantáneos. Así que si alguna de ellas se usaba en ese tipo de mazos, esta no era, desde luego. Así que bueno. En general no es mala, no es buena esta carta, quiero decir, y de entre todas las que hemos visto, es la peor de todas. Así que seguro que esta es la mala y la que nunca se jugó. Sunder from Within, por 4, conjuro arcano, destruye un artefacto o una tierra. Pues mira, dentro de lo que cabe, no sé si lo sabéis, había una carta que se llamaba Saqueo, que se ha jugado muchísimo y que hacía esto mismo, que destruía un artefacto o una tierra. Se ha jugado mucho, porque destruir tierras es guay y la posibilidad de a lo mejor tener que destruir un artefacto también es algo bastante útil. El problema es que el saqueo costaba 3 y esto ya cuesta 4, y ese pequeño salto en el coste ya hacía que no se jugase. En este formato además había varios petatierras mucho mejores. Estaba la lluvia de piedras, que costaba 3. Estaba la Molten Rain, la lluvia fundida de Mirrodin, que también costaba 3 y rompía tierra, no básica, y hacía 2 daños. No, rompía tierra, y si era no básica hacía 2 daños, era, ¿no? Y además teníamos también el Esparcir Sal, el Sowing Salt, que por 4 exiliaba una tierra y todas las tierras con el mismo nombre que estuviesen en mano, cementerio, biblioteca, etcétera, etcétera. Así que esta es mala en comparación con las que había. Las había mejores y ya está. Thoughts of Ruin. Por 4, conjuro, cada jugador sacrifica una tierra por cada carta en tu mano. Esto de aquí es una especie de Armageddon, una especie de destruye todas las tierras. Tienes que tener 2, 3, 4 cartas en mano, pero esto reventaba mesas. Me suena que esta carta se jugaba y aunque no se jugase en aquel momento, por cierto, el dibujo es de John Avon, ¿eh? Ojo, John Avon. Bueno, y aunque en aquel momento no se jugase, me suena que sí se jugaba, ¿vale? Me parece que es una carta buena. O sea, es decir, es una cosa que si tienes 3, 4 cartas en mano ya es cada jugador sacrifica 3, 4 tierras. Y hay ciertos mazos que pueden permitirse sacrificar tierras, sobre todo mazos que jueguen criaturas que dan maná, que jueguen artefactos que dan maná. Tú llenas la mesa de criaturas y artefactos que dan maná y no te importa perder las tierras porque tienes otros medios para conseguir maná. Así que Thoughts of Ruin tendría que encajar en un mazo de ese estilo, que no le importe romper todas las tierras. Y de hecho creo que en aquel estándar o en el siguiente había una ponza roja azul. Me suena. Había ponza roja azul o roja verde, lo que sea, y esta carta no parece mala en ese tipo de mazos. No, había una de estos de fuegos de devastación, ¿no? El hechizo ese que por 6 destruía 4 tierras y 4 daños a todas las criaturas. ¿Os acordáis de esa carta? No me acuerdo cómo se llama. Fires. No, los fuegos, no me acuerdo cómo se llama. El caso es que no me parece mala esta carta. No, no recuerdo si se jugó o no, pero es una especie de Armageddon y el Armageddon fue una carta muy, muy jugada en su momento, en toda la historia de Magic. El Armageddon era blanco por 4. Destruye todas las tierras, ¿vale? Esto es parecido, pero en el color rojo. Undying Flames por 6, conjuro, exilia cartas del top de tu mazo hasta que exilies un hechizo, o sea, una carta que no sea tierra, ¿vale? O sea, tú te pones a exiliar por 6 de mana, ojo, es carísimo esto. Exilias cartas del top del mazo hasta que exiles una que no sea tierra, que puede ser la primera o la quinta, depende de la suerte que tengas, ¿no? Bueno, pues hace daño a la criatura o jugador objetivo igual al coste de maná convertido de la carta mostrada. Esta de aquí, mira, también es de las cartas épicas estas. Había un ciclo, una en cada color, que hacían lo siguiente. Por el resto de la partida, ya no puedes volver a jugar ningún hechizo más, y eso es muy malo, lógicamente. Pero, a cambio, al comienzo de cada turno, este hechizo épico se vuelve a lanzar automáticamente y gratis, ¿vale? Así que a partir de aquí, todos los turnos vas a volver a hacer esta habilidad y dependiendo de lo que saques del top, puedes hacer mucho daño al rival o a una criatura o poco, ¿no? Es un conjuro. Es que no recuerdo que esta en particular se jugase. Del ciclo, una de cada color que había, la blanca se jugó seguro, se jugó muchísimo y era bastante buena. Y alguna de las otras que hemos visto, pues no me ha parecido tan mala tampoco. Pero esta roja en particular, el problema es que es tan aleatorio lo que vas a sacar del top del mazo. Y si sale un hechizo de coste 2, pues hace 2. Hace muy poco, ¿no? ¿Y cuánto va a costar el hechizo? Como mucho, a lo mejor llevas hechizos de coste 6, puede hacer 6 de daño, ¿no? El problema es que ya no vas a jugar más hechizos en toda la partida. Así que esto es como un. Me lo juego toda una carta. Si sale bien, gano. Si sale mal, pierdo, ¿no?
Aquirules dice el rojo verde, el rojo fue el mejor. ¿Te refieres a este? El rojo, el que se jugó. No me suena a mí de nada que este se jugase. El bueno fue el blanco, eso seguro. De hecho, había un mazo que se llamaba como el blanco, el mazo de Endurance Ideal. Pero el rojo, no recuerdo que se jugase. No me parece bueno, porque es muy aleatorio su efecto. Y no recuerdo que se jugase, pero bueno, puede ser. Yuki Onna por 4 es un 3-1. Cuando entra en juego, destruye el artefacto objetivo. Ya solo por esto es decente la carta, ¿vale? Cualquier criatura, cualquier cosa que haga un 2x1. 2x1 quiere decir, yo pongo la criatura en juego y además te rompo un artefacto. O sea, perfecto. No para llevarla en cualquier mazo, pero sí de banquillo contra mazos de artefactos. Y luego además dice que siempre que lances un espíritu o un arcano, te la puedes volver a la mano para volver a jugarla y romper otro artefacto. Así que no recuerdo que esta carta se jugase, pero bueno. No me sorprendería que me dijese, sí, se jugaban los banquillos contra mazos de artefactos. O sea, la carta es buena, la carta es útil. Cuando una carta es útil, pues tiene sus posibilidades de ser jugada. Ya, depende. Esta sí que se jugó muchísimo, me acuerdo perfectamente. Arashi the Sky Ascender. Por 5 es un 5-5, ¿vale? Solo por eso, mirando cómo es todo Kamigawa, que por 5 tienes criaturas que son 2-3, 3-3, 1-4, cosas así por 5 de mana. Esta por 5 es un 5-5. Puedes pagar X y verde y girarla. Y hace X puntos de daño a la criatura objetivo que vuele. O sea, es decir, básicamente mata a criaturas voladoras. Cuesta un poquito de mana y tal, pero puede matar criaturas voladoras. 5 por 5, 5, o sea, un 5-5 por 5 es un milagro, sí. Bueno, puede matar criaturas voladoras sin mucho problema, ¿no? Y luego, lo bueno que tenía esta es que había un mazo de voladoras. En aquel formato había algún mazo de voladoras, porque me acuerdo que el Arashi este se jugaba mucho. Bueno, tiene la habilidad de Channel. Puedes descartarlo de la mano. Pagar X y dos verdes para hacer X de daño a cada criatura voladora. O sea que esto reventaba mesas de voladoras. Y se jugaba, yo creo que de base en los mazos. Se jugaba de base porque por 5 era un 5-5 y no había muchos 5-5 por 5 en aquellos tiempos. Que podía matar criaturas voladoras fácilmente o que podías descartar para matar muchas criaturas voladoras. Y esa era la razón de que esta carta se jugase. Y era buena. Ayumi The Last Visitor por 5 es un 7-3. ¡Ujú! Por 5 de mana pegaba 7, pero solo aguantaba 3. Pero ojo, que tenía Legendary Landwalk. ¿Qué es Legendary Landwalk? Landwalk es cruzar, ¿vale? Cruzar tierras. ¿Qué tierras? Tierras legendarias. Si el jugador defensor controlaba una tierra legendaria, esto era imbloqueable. Y había muchísimas, muchísimas tierras legendarias en estos tiempos, porque Kamigawa tenía un montón de tierras legendarias. Así que, sinceramente, no recuerdo que esta carta se jugase. Pero no me parece mala un bicho verde agresivo por 5 que pega 7 y que es casi imbloqueable en aquel formato. Pero no recuerdo que se jugase. Es cierto que solamente aguanta 3, pero bueno, como tiene la ventaja de ser casi imbloqueable, no me parece malo del todo. Recordéis que esto se jugase, yo no recuerdo que se jugase. Pero así a bote pronto, a primera vista, yo lo probaría y lo intentaría jugar en algún mazo seguro. Sobre todo en un metajuego, como digo, lleno de tierras que son legendarias y por tanto, esta criatura sería no bloqueable, ¿no? Bounteous Kirin por 7. Esto ya es más normal, ¿vale? No es normal lo de antes, un bicho que por 5 pega 7. Lo normal en Kamigawa es que por 7 de mana pegue 4. Esto ya es más normal. Por 7, un 4-4 vuela. Que siempre que lances un espíritu o un arcano, ganas vida igual al hechizo, al coste de mana convertido de dicho hechizo. A ver, es un bicho que te puede dar unas pocas vidas, pero no es malísimo, ¿vale? Pagar 7 de mana para un 4-4 vuela, que luego además te pide jugar más cosas para ver si ganas algunas vidillas, no es razón suficiente. O sea, a día de hoy hay bichos que a lo mejor por 7, pongamos un ejemplo inventado cualquiera. Bueno, mejor dicho, más fácil. Tenemos un bicho muy jugado en Magic, que por 5 es un 5-5 vuela con vínculo vital, ¿vale? Ya está, vale. Ya es mejor que esto. Ya ataca, hace 5 daños y gana 5 vidas. No tienes que andar jugando otros hechizos ni historias. Solo cuesta 5, es más fuerte, aguanta más y gana ya las vidas automáticamente con solo hacer daño. Así que, por eso es una comparación para que veamos que este bicho es bastante malo. Briar Nid Kami, por 5, un 3-3, siempre que lanzas un espíritu o un arcano, le pones un contador más uno a una criatura. Ojo, esta habilidad es bastante buena. Cada vez que juegas espíritus, cada vez que juegas arcanos, pones contadores más uno sobre criaturas. El problema es que has tenido que pagar previamente 5 manas por un mísero 3-3. Y ese es el problema que hace que esto no sea bueno. Las imágenes son espectaculares. La anterior a mí me estaba flipando. Esta imagen es de verdad de lo más precioso y espectacular que he visto en la historia de Magic, ¿eh? Es realmente alucinante la imagen de esta carta. O sea, ampliada en high definition es increíble. Os la voy a dejar en el chat, de hecho. Bueno, espérate. Os la dejo en el chat para que la podáis ver bien porque tengo la pantalla, como la tengo puesta la pantalla y no quiero cambiar la pantalla. Bueno, sí, a ver, podría cambiar la pantalla fácilmente. Hago así.
Pero me doy la vuelta. Así la veis entera la imagen. Es espectacular. Pero es que no quería poner así la pantalla. Quería dejarlo de esta manera. Bueno, pues eso, el dibujo es alucinante, es flipante, es impresionante. Igual que este también es flipante, ¿no? Pero el bicho es muy malo. Por cierto, para ver imágenes de alta calidad en HD de las cartas, mtgpix.com, entrad aquí que os va a convencer, ¿vale? Os va a gustar. Bueno, Dense Canopy, para mí es la mejor página en ese sentido en cuanto a la calidad de las imágenes. Dense Canopy, por 2, un encantamiento. Las criaturas con volar no pueden bloquear criaturas sin volar. Es un encantamiento con una habilidad un poco peculiar. Las criaturas voladoras no pueden bloquear criaturas que no vuelen, pero prácticamente inútil en general. Todo lo que sean referencias a los bloqueos en construido no son buenas habilidades. ¿Por qué? Porque en construido, aunque sí que es cierto que algún bloqueo hay alguna vez, en general en construido hay muy poquitos bloqueos. Todas las mecánicas que veáis que hagan referencia a bloqueos están diseñadas, están pensadas, están creadas para limitado, para jugar draft, para jugar sellado, es donde realmente tienen algún tipo de impacto real, constante durante una partida. En cambio hay partidas de construido que no tienen ningún tipo de bloqueo ni de nada, ¿no? Como sea, agro contra control, no va a haber bloqueos. Y muchas veces de agro contra agro, pues no bloqueas pues por no perder tu criatura o lo que sea, ¿no? Al final hay pocos bloqueos. Descendant of Masumaru, por 3, es un 1-1 Kamigawa Style. Al comienzo de tu mantenimiento pones un contador +1/+1 sobre esta criatura por cada carta en tu mano. ¿4? O sea, si yo al comienzo del turno tengo 4 cartas en mano, le pongo 4 contadores +1/+1 a este señor y por 3 tengo un 5-5, sigamos leyendo. Entonces, quítale un contador +1/+1 al Descendant o Masumaru por cada carta en la mano del oponente. O sea que como tengáis más o menos la misma cantidad de cartas en mano, tienes un 1-1 por 3 maravillosísimo. Es una carta demasiado random, demasiado aleatoria, y lo más normal es que ambos jugadores tengan una cantidad de cartas similar. Es más, en cuanto el rival tenga la misma cantidad de cartas en mano que tú o más, esto ya no hace nada, es un 1-1 por 3, así que es terriblemente mala. Dosan's Oldest Cant, por 5, ganas 6 vidas. 5 de mana, ganas 6 vidas. Robas carta, algo es algo. Es un poco caro, pero ya lo he dicho antes, los hechizos de ganar vidas, si permiten robar carta, se juegan. El caso es que el problema es que este es un conjuro que cuesta 5. O sea, hay mazos de control que juegan, por ejemplo, Fe Renovada. Por 2 de mana, ganas 2 vidas, robas carta. Bueno, no has perdido carta, lo has hecho a velocidad instantánea al final del turno del rival, ¿sabes? O sea, es decir, no es tan grave. No inviertes mucho mana y lo haces en el momento que tú quieres, cuando más te conviene, ¿no? Generalmente al final del turno del rival. O ahora mismo en estándar o en histórico tenemos otro hechizo, que no me acuerdo cómo se llama, nunca me acuerdo, que por 2... ganas 3 vidas, robas carta, blanco, el hechizo blanco típico que se ha jugado muchas veces para ciclar, para profundizar en tu mazo, ¿no? Pero es que esto es un conjuro, o sea, no te permite jugar en el turno del rival, no te permite esperar a ver qué hace el rival, y encima cuesta 5, o sea, es que es terrible para solo ganar 6 vidas. Es cierto que robas carta, pero vamos, carta malísima, no es jugable. Las únicas de ganar vidas que se han jugado son porque son muy baratas, instantáneas, y robas carta. Entonces, bueno, pues una cosa compensa la otra. Pero con esto no merece la pena. Manfix, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Elder Pine of Hukai, por 3, es un 2-1 que siempre que juegues un espíritu o un arcano, muestras las 3 primeras cartas del top de tu mazo. Todas las cartas mostradas de esta manera las puedes poner en tu mano y el resto en el fondo de la biblioteca en cualquier orden, porque me parece tan buena esta carta. Este bicho es bueno, o sea, es un bicho que te puede dar ventaja de cartas pura. Ya sé que has jugado por 3 de mana un 2-1, pero cada turno, cada vez que juegues un espíritu o un arcano, de las 3 cartas del top, todas las tierras que haya, te las pones en mano. Lo que pasa es que es cierto que es una caca, que es un 2-1 por 3, pero este bicho no es bueno por sus estadísticas, no es para atacar y bloquear. Este bicho es para sacar ventaja de cartas, para robar muchas tierras. No recuerdo que se jugase, es cierto que por 3 es un 2-1. Y si este tipo de criaturas se juegan o no se juegan, depende más de cómo es el resto del metajuego. Si hay otras cartas mejores para robar tierras o para jugar tierras o lo que sea, al final esta quedó en un segundo plano y no se jugó. Pero al menos puedes decir que esta carta tiene ventaja de cartas. Y además tiene Soul Shift 2. Es decir, al morir, recuperas un espíritu de coste 2 o menos de tu cementerio a tu mano. Así que no me parece mala del todo. Ya sé que a lo mejor no se juega o tal. Pero si hay un mazo de tierras y no hay buenos busca tierras o no hay buenos roba tierras o lo que sea, esta carta podría llegar a tener una opción. Endless Swarm, por 8, conjuro, pones un token 1-1 en juego por cada carta en tu mano.
y es Epic, ¿vale? Esta es la quinta carta del ciclo de cartas épicas, que son unas cartas muy peculiares que te decían que una vez jugases este hechizo, ya no podías volver a jugar ningún hechizo más en toda la partida. O sea, para ti se acabó básicamente la partida, ya no tienes que hacer nada más. Pero se lanzan a partir de aquí en cada mantenimiento, esto al principio de cada turno se te va a volver a lanzar, ¿no? Primera vez que lo lanzas, por 8 de mana, pongamos que tienes el máximo, venga, pongamos que tienes 6 o 7 cartas en mano. Por 8 de mana pones 6 o 7 tokens, cosa que va a ocurrir ya durante el resto de la partida. Todos los turnos vas a poner 6 o 7 tokens, 8 tokens, los que sean. Pero no puedes jugar más hechizos. Entonces, no recuerdo que este se jugase. Algunas de las cartas épicas sí que se jugaron, sobre todo la blanca, como digo, que era la mejor. Pero esta verde en particular no recuerdo que se jugase. No me parece muy buena tampoco, porque el impacto es pequeño. Poner tokens 1-1 en mesa, por muchos que pongas, no es como poner gratis encantamientos del mazo en juego directamente, o como, yo qué sé, hacer mucho daño, o cosas del estilo, ¿no? Así que no recuerdo que se jugase y no me parece especialmente bueno. Fiddlehead Kami, por 5, es un 3-3, que siempre que juegas un espíritu o un hechizo arcano, se regenera. ¿Por qué iba a querer regenerar esta basura de bicho? ¿Por qué voy a gastarme 5 de mana en un 3-3 y encima querría salvarlo? Quiero que se muera de lo malo que es. Ghostly Nourisher, por 3, es un 2-1, que pagando 3 y girándolo, le da +2/+2 a una criatura objetivo, que puede ser o cualquier otra. Es bastante malo, ¿vale? O sea, pagar 3 por un 2-1 es malo, y su habilidad no es especialmente buena, pagar tanto mana por un +2/+2. ¿Qué tipo de trucos, de habilidades, tal, son para limitado, no para construido? Eso sí, tiene la habilidad de channel. Puedes descartarlo de tu mano pagando 4 para dar +4/+4 hasta el final de turno. Y no está mal del todo por 4 dar +4/+4 a velocidad instantáneo y no contra el estable por contra hechizos. Pero es que hay, si lo que quieres son dopador, hay dopadores mejores. Hay hechizos que por 2 a velocidad instantánea dan +4/+4. Así que realmente las ventajas que tiene no compensan las malas cosas que tiene esta carta, y por eso la carta en general pues no era muy buena. Haruona, por 4, es un 2-1. Cuando entra en juego, robas carta. En general, todas las cartas que hacen este tipo de cosas, de las juegas y robas cartas, suelen ser buenas. Pero suelen ser cartas de coste 2 o 3. Cuando cuestan 2 o 3, bueno, pues te puedes plantear el jugarlas para robar carta. Y además, cuando juegas un espíritu o un arcano, la devuelves a tu mano. Yo creo que la razón de que esta carta no se jugase, que no se jugó, es que es un poquito cara. Cuando hay cosas similares con efectos parecidos a esto, que por 2 de mana ya pones un 1-1 y robas carta, por 3 de mana pones un 2-2 y robas carta, y de hecho esos no se suelen jugar mucho tampoco. Así que este, ya que es un coste 4 para un bicho caca, robar una carta pues no merece la pena, ¿no? Para eso, por 4 de mana, por ejemplo, un par de colecciones después a esta, sacaron un conjuro verde que por 4 directamente robas 3 cartas. Ya está. ¿Para qué quieres robar una y poner un 2-1 si puedes robar 3 cartas directamente por 4 de mana? El armonizar que os acordaréis, ¿verdad? Inner Calm Outer Strength, por 3. La criatura objetivo gana +X/+X, donde X es el número de cartas en tu mano, lo de siempre. Si tienes muchas cartas en mano, bueno, pues por 3 puedes dar +4, +5, +6, +7, pero el problema de estas cartas es que dependen de lo que tengas en mano. Si no tienes muchas cartas en mano, hace poco. Y hay dopadores que, crecimiento gigante, por 1, daba ya +3/+3. Es mucho más seguro ese fit. O sea, siempre hace eso. Sabes que vas a pagar 1 y vas a tener +3. En cambio, aquí sabes que vas a pagar 3 y no sabes lo que vas a tener que, lo que vas a recibir a cambio. Lo que hacen que este tipo de cartas pues sean peores, ¿no? Kami of the Tended Garden, por 4, es un 4-4. Al comienzo de tu mantenimiento, lo sacrificas a menos que pagues un mana verde. O sea, tienen como un mantenimiento, pagar uno verde. ¿No pone mantenimiento? No. Pone que al comienzo de tu mantenimiento o pagas uno verde o tienes que sacrificar el Kami este, que es lo que llamaríamos mantenimiento, ¿vale? O sea, tienes por 4 un 4-4 que no es especialmente llamativo, que tienes que pagar mantenimiento, y lo único que tiene extra es que Soul Shift 3, si muere, puedes recuperar de tu cementerio a tu mano un espíritu de coste 3 o menos. Lo que digo siempre, si estos espíritus ya son malos, ¿por qué iba a querer recuperarlos del cementerio para volver a jugarlos? Kashi Tribe Elite, por 3, es un 2-3, que tus serpientes legendarias no pueden ser objetivo de hechizos, habilidades. Vale, esta es buena. Kashi Tribe Elite. Había un mazo de serpientes en el bloque construido de Kamigawa, ¿vale? Esta es una serpiente que hace que todas tus serpientes legendarias, y había unas cuantas, no pudiesen ser objetivo de hechizos o habilidades. O sea, les daba protección a todas tus serpientes legendarias, que al fin y al cabo eran importantes. Y luego además dice que siempre que hace daño de combate a una criatura, esa criatura se gira y no se endereza.
Creo que esta era una de las serpientes que se jugaban en dicho mazo, ya digo, por esa protección que le daba a tus serpientes legendarias. Y además la habilidad de dejar girada una criatura a la que haya hecho daño, ¿no? Del bloque de Kamigawa, ¿cuál sería el peor color? Yo diría que el rojo no se jugaba nada en bloque construido de Kamigawa. En bloque de construido de Kamigawa, en lo que era el formato conformado solamente por las tres colecciones de Kamigawa, el rojo yo creo que no se jugaba. Si no recuerdo mal, se jugaba el verde, sobre todo. El azul y el negro. Verde, azul y negro. Es que, bueno, los mazos eran tetracolores, la mayoría de ellos. Había una mono verde y luego casi todos los mazos eran de tres o cuatro colores y para jugar los Myojins de todos los colores. Verde, azul, negro, blanco. Pero el rojo no se jugaba. Y no había mono blancas así agresivas y eso no se jugaban tampoco. Un poco chungo aquellos tiempos. Masumaru, First to Live. Por 6, asterisco, asterisco, criatura legendaria, su fuerza y resistencia son iguales al doble de número de cartas en tu mano. O sea que, bueno, lo que comentaba el otro día. Es que voy muy rápido con todas estas cartas porque muchas de ellas no son muy útiles. Es que Salvadores de Kamigawa, uff, creo que está siendo la peor de las tres colecciones, ¿eh? Porque en las otras, cada muy poquito tiempo saltaba una carta muy buena. Cada poquito tiempo decías, bueno, pues mira, uy, esta carta es muy buena, regalos no entregados, trompa de un árbol sensei, extracción craneal, era casi. Cada 5 o 10 cartas te encontrabas una joya. En cambio, en Salvadores de Kamigawa llevamos ahora mismo. Es que llevamos cuántas cartas. Llevamos 20 o 30 cartas seguidas por lo menos, que son todas malas, las 20 o 30. Iba a decir de esta carta del Masumaru que lo comparéis siempre con el dinosaurio este verde que hay. Que por 5 es directamente un 10-10. Sin pegas, sin historias y sin nada. Y este cuesta más. Puede ser más grande que un 10-10. Puede ser hasta un 14-14. Pero también puede ser un 4-4 o un 6-6. ¿Sabes? O sea que. Realmente no es una buena carta. Si el 10-10 dinosaurio ese no se jugó, pues imagínate este, que cuesta incluso más. Y puede ser más pequeño. Matsutribe Bird Stalker. Por 4 es un 2-2. Mal empezamos. Que siempre que hace daño de combate a una criatura, esa criatura se gira y no se endereza en el próximo paso de enderezar, como la serpiente que vimos antes, que no dije lo de que se giraba. Y por un mana verde, puede bloquear criaturas con la habilidad de volar. Malísima, o sea, es decir, puedes bloquear criaturas voladoras, pero como es un 2-2, seguramente tu criatura se muera porque es muy pequeña. Tapea y no deja que se enderece durante un turno una criatura que haga daño, pero es que has pagado 4 de mana para un 2-2, para simplemente estas pequeñas cositas que no son nada relevantes. Por 4 de mana tienes que esperar a una criatura que realmente tenga una habilidad impactante en la mesa o que tenga mucha fuerza y resistencia. Molting Skin por 3, encantamiento. Encantamiento, vale, lo juegas a la mesa y puedes devolverlo a la mano. Para regenerar una criatura. Terriblemente mala la carta también. O sea, es decir, regenerar es evitar que una criatura se destruya, resumiendo. Vale, y para eso tengo que jugar un encantamiento, tengo que gastar 3 de mana, perder una carta de la mano, para ver si el rival me destruye una criatura y yo la pueda regenerar. A lo mejor el rival lo que hace es, pues te la subo a la mano entonces, no te la destruyo, o te la exilio, ¿vale? Con un hechizo de exiliar. Al final es una carta bastante mala. Lo puedes devolver a la mano. Y volver a jugarlo y volver a. Es que regenerar. Regenerar es buena habilidad. Una habilidad si no te tiene que costar tanto mana y tantas cartas extras de tu mano. O sea, la carta es mala. Como digo, es que esta colección me estoy dando cuenta de que llevamos mucho rato en ella y mucho rato sin ver ni siquiera una sola carta que sea buena, ¿no? Aerojetir, buenas tardes. Creo que te había saludado, ¿verdad? ¿Qué pasó con la regeneración en general? Creo que dejaron de meter la habilidad de regenerar en las cartas porque quizás era confusa o liosa o difícil de comprender para los nuevos jugadores. Creo que es un poco la razón, ¿no? Y por aquí, Marco Iván, buenas tardes. ¿Esta expa es nueva? No, esta expansión es Salvadores de Kamigawa, Saviors of Kamigawa, que salió como la tercera colección del bloque original de Kamigawa en el año 2005. En junio del 2005 salió esta colección y estamos repasando todo Kamigawa, dándonos para la nueva Kamigawa que sale dentro de unos días, la de Kamigawa Neon Dynasty, ¿no? Por 6 es un 6-4. Mediocre, ¿vale? Incluso aunque fuese por 6 un 6-6 no sería bueno. Eso sí, tiene Soul Shift 5. Si muere desde el cementerio, puedes recuperar un espíritu a tu mano, ¿vale? Esperamos, no es buena igualmente, porque los espíritus en general son bastante malos. Okina Nightwatch, por 5 es un 4-3, que mientras que un jugador. No, mientras tú tengas más cartas en mano que tus oponentes, gana más 3, más 3. O sea, bueno, por 5 es un 4-3. Si no tienes más cartas que el rival, pero si tienes más cartas que el rival, por 5 tienes un 7-6, que no está mal por 5, un 7-6 para esos tiempos. Pero obviamente el hecho de esa aleatoriedad, de esa incertidumbre con su fuerza y resistencia hizo que esta carta no se jugase. Ni que sea buena tampoco, vamos.
Promised Kanushi, por uno es un 1-1. Vale, por un 1-1-1. Genial. Soul Shift 7. Vale, entonces este bicho se puede recuperar a sí mismo, ¿no? Si esta criatura va a un cementerio del juego, puedes recuperar un espíritu de coste 7 o menos. Ah, que no es espíritu, vale, no es espíritu. Claro, al no ser espíritu no se puede recuperar a sí mismo. Cuando este bicho muere, puedes recuperar prácticamente cualquier espíritu del cementerio a tu mano. Pero para eso vas a gastar una carta, un maná, el tiempo y en recursos en un bicho 1-1 que por uno no hace nada realmente por sí mismo. Pues no. Reki, The History of Kamigawa. Por 3 es un 1-2, que siempre que lances un hechizo legendario, robas una carta. Pues no recuerdo que esta criatura se jugase en su momento, ni en bloque ni en estándar, pero no me parece nada mala. Hay muchos mazos que están llenos de hechizos que son legendarios. Y bueno, has gastado 3 de maná en un 1-2, pero lo importante de esta criatura no es que sea un 1-2 o un 2-2 o un 3-3. Lo importante es que te va a permitir robar muchas cartas extras a lo largo de una partida. Pero vamos, igualmente debe ser... Dice Legendary Spell, ¿vale? Si juegas una tierra legendaria no robas carta porque las tierras no son hechizos, no son spells. Así que solamente valdría con hechizos, ¿vale? No con tierras. Ya digo que no recuerdo que se jugase. ¿Será que realmente no había tantos hechizos legendarios como para justificar que jugases esto? Realmente este tipo de criaturas de robo carta cada vez que hago algo requieren que tu mazo esté lleno de ese algo. Es que tampoco había tantos hechizos legendarios. Hoy en día hay incluso conjuros legendarios, por ejemplo, hay todo tipo de hechizos legendarios. Y en aquellos tiempos había pocas criaturas legendarias y no existían los conjuros legendarios, por ejemplo, ni casi nada de que sea fuese legendario, ¿no? Un poco supongo que es la razón por la que no se jugó este bicho, ¿no? Rending Vines, por 3, instantáneo arcano, destruye artefacto o encantamiento si su coste de mana convertido es menor o igual que el número de cartas en tu mano. El problema es ese. Puedes destruir alguna vez algún artefacto de encantamiento. La carta sería buena, ¿eh? Por 3. Destruir artefacto de encantamiento, robas carta. La carta podría ser muy buena, pero esta condición que tiene, tienes que tener más cartas en mano que el coste del artefacto de encantamiento que quieres romper. Pues como sea un artefacto de encantamiento ya de coste 5, 6 o 7, ya lo vas a tener muy complicado para romperlo con esto y robar carta. Sakura Tribe Scout. Este se jugaba en el mazo de serpientes. Por 1 es un 1-1, pero te aceleraba el maná. Rampeaba porque podías girarlo para poner directamente una tierra de tu mano en juego. Así que esta carta no es mala tampoco. La verdad es que eso de poner tierras extras en juego puede tener su utilidad en ciertos mazos, sobre todo los mazos que roben muchas tierras o lo que sea. Y en su momento recuerdo que se jugaba en los mazos de serpientes para acelerar el maná. O sea que no era mala. Sasaya, Orochi Ascendente. Ya veis, o sea, quiero decir, en la última media hora la mejor carta que hemos pasado casi es esta, ¿no? Esta carta, esta colección la verdad es que está siendo muy muy deprimente, ¿eh? No, no recordaba que fuese tan mala Salvadores de Kamikawa. Buenas, Nandi MTG, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Estamos analizando Salvadores de Kamikawa, junio del 2005, para situarte un poquillo. Y Baji City también, muy buenas tardes. Os leo un poquito a ver por aquí. Primero, felicidades por el gran vídeo. Gana antes de turno 1. Felicidades de la nueva colección. ¿Con qué color crees que destacará hasta el momento? No he visto nada de la nueva colección. Dirás, pero ¿qué clase de creador de contenido de Magic eres? Soy un creador de contenido de Magic que quiere ver la colección en su conjunto. Me quiero llevar la sorpresa de golpe, leerme toda la colección a la vez, no verla poquito a poco cada día. Así que por eso aún no he visto prácticamente nada de la nueva colección. Lo que me he tragado sin querer, que he visto algunas cartas sueltas y me he tragado algunas, pero eso es lo que estoy haciendo. Estoy esperando a que salga entera. DJ Okertune, gracias por el follow, por cierto. Bueno, aquí tenemos aquí a Sasaya Orochi Ascendant. Por 3 es un 2-3, muestras tu mano. Si tienes 7 o más tierras en tu mano, se da la vuelta. Vale, no le vais a dar la vuelta a esta carta jamás. O sea, muestra tu mano. Voy a leerlo otra vez porque no me lo creo. Muestra tu mano. Si tienes 7 o más tierras en tu mano, le puedes dar la vuelta a esto. No, le das la vuelta obligatoriamente. O sea, venga, va, pongamos que estamos loquísimos y que conseguimos darle la vuelta a esto. Se da la vuelta y tienes un encantamiento legendario que siempre que una tierra que tú controles se gire para dar maná, añade otro maná adicional a tu reserva de maná. Básicamente que tus tierras en lugar de dar uno, van a dar uno más, van a dar dos, ¿no? En general, ¿no? Del mismo tipo, maná del mismo tipo. Espera. Add one mana of that type. For its other land you control with the same name. No, lo he leído fatal, ¿vale? La tierra que yo controle va a dar un mana extra por cada otra tierra que controle que tenga el mismo nombre. Básicamente, pongamos que tengo cuatro bosques en mesa. Pues cada uno de ellos, como hay otros tres bosques en mesa, cada tierra daría tres manas adicionales. O sea, vamos, si tengo cuatro bosques, cada bosque daría cuatro manas verdes. Eso es. O sea, es decir, es cierto, es un poco lioso de leer el texto hasta que lo he leído bien.
O sea, tienes por 3 un 2-3 al que jamás le vas a dar la vuelta, ¿vale? Porque tendrías que tener 7 tierras en mano. Pero imaginemos que le consigues dar la vuelta, que consigues voltear la carta. Si la consigues voltear, tendrías una cantidad ingente de maná siempre y cuando la mayoría de tus tierras tuviesen el mismo nombre, ¿vale? Te exige que las cartas tengan el mismo nombre. Si no, no hace nada, claro. O sea, encima, aunque le des la vuelta, como no tengas todo bosques, seguramente no den mucho maná a tus tierras, ¿no? Mira, dice Carlos, y tiene toda la razón, que tiene sentido en el contexto de las otras cartas con las que te devuelves tierras para hacer cosas. Efectivamente, podrías intentar juntar esas 7 tierras en mano, pero es casi imposible. Y aunque lo consiguieses, tampoco lo que hace, dices, va. Hey, Sorwar, gracias por ese follow. Seed the Land. Y Virtuoso44, gracias por el follow también. Seed the Land, por 4, encantamiento, siempre que una tierra entra en juego, su controlador pone un token de serpiente 1-1. Esto es simétrico. Siempre que un jugador, o sea, es decir, yo juego este encantamiento, el rival juega una tierra y él pone un token 1-1. Juego yo una tierra y yo pongo un token 1-1. Al ser simétrico, y aunque no fuese simétrico, sinceramente, es muy difícilmente aprovechar esta carta. Esta carta está para combos extraños que digan, puedes poner todas las tierras que quieras en juego y pones 10 tierras de golpe y has puesto 10 tokens 1-1. Pero en general la carta, pues no es buena. En general no es buena porque tiene un efecto simétrico y no la vas a poder aprovechar en la mayoría de las partidas. Salvo, ya digo, algún combo loco extraño, pero eso ya son, claro, casos muy particulares donde casi cualquier cosa vale, ¿no? Si esa carta funciona ahí. Seek the Horizon. Por 4, conjuro, buscas en tu mazo hasta 3 tierras básicas, ¿vale? O sea, llanura, isla, montaña, bosque, pantano. Las muestras y las pones en tu mano y entonces barajas tu mazo. Mira, pues por 4 es un roba 3 tierras básicas, que no está mal. No recuerdo que esta carta se jugase, pero no me sorprendería que se jugase en algún mazo basado en tierras o algo por el estilo, ¿no? O sea, no la veo injugable, no la veo mala del todo, sobre todo con cartas como hemos visto antes que te permiten jugar más de una tierra por turno o cosas así. Es donde esto podría empezar a cobrar sentido, o el hecho de tener muchas cartas en mano o muchas tierras en mano pueda ser útil. Esta carta podría tener sentido en algún mazo de ese estilo. Seki Season's Guide. Por 8 es un 0-0, bien. Entra en juego con 8 contadores más 1 más 1. Vale, o sea, es por 8 un 8-8, de acuerdo. Entonces, si fuera a recibir daño, previenes el daño, ¿vale? Este bicho, siempre que fuera a recibir daño, lo previenes, pero entonces le tienes que quitar tantos contadores más uno como daño pues a recibir, ¿vale? O sea, si va a recibir 5 de daño, le quitas 5 contadores más uno y pasaría a ser solamente un 3-3. Pero pones esa misma cantidad de tokens 1-1 en juego, ¿vale? O sea, le hacen 5 daños, pues pones 5 tokens 1-1. Y puedes sacrificar 8 espíritus. Bueno, los tokens 1-1 que pones son espíritus. Puedes sacrificar 8 espíritus para devolverlo del cementerio al juego. Pues no recuerdo que esto se jugase, pero me parece relativamente bueno, ¿no? El Seki Season's Guide. No recuerdo que se jugase. A ver, tiene un coste muy alto y su habilidad solamente funciona con daño. O sea, es decir, te lo pueden subir a la mano, te lo pueden destruir, te lo pueden exiliar y no pasa nada. Solamente el daño hace que quites contadores para convertirlos en tokens 1-1. O sea, que realmente es un bicho muy difícil de aprovechar sus habilidades. Pero a mí lo que me gusta es el truqueo que tiene esta criatura de, bueno, puedes sacrificar 8 espíritus para reanimarlo del cementerio al juego directamente. Cuando recibe daños pones esos tokens de espíritus. Los contadores más uno. O sea, le veo algún tipo de posibilidad de ser útil para algún tipo de mazo extraño. Pero vamos, si efectivamente en general no recuerdo que se jugase y la carta tampoco es la bomba, solo en situaciones muy, muy peculiares, ¿no? Claro, la puedes jugar sin pagar maná, si tienes 8 tokens de espíritu, efectivamente. Ahí el problema es, ¿y cómo consigues 8 espíritus para poder ponerla en juego? Pero bueno, ahí esa posibilidad está, ¿no? Mira, Wikiboy nos dice que esta carta tiene un combo de daño infinito con Pandemonium. No significa que la carta sea buena ni que el combo sea bueno. Pero existir existe, lo cual ya es algo, no, si se ve que, ya lo he dicho, o sea, se ve que esto tiene alguna forma de crear algún tipo de combo, sinergia loca, extraña, y hacer cosas, pero en general la carta es demasiado cara y su efecto no es tan bueno como para que sea buena en mazos normales. Bueno, por 2, 1, 2, todas las criaturas que puedan bloquearla, la bloquean, ¿vale? Es decir, yo ataco con esto y tus 8 criaturas me tienen que bloquear a este bicho. ¿Qué significa eso? Significa que si yo ataco con 10 criaturas y el rival tiene 10 bloqueadores, los 10 bloqueadores tienen que bloquear esto. Es como una forma de quitarte bloqueadores de en medio. Pero vamos, eso no es útil, en construido no es útil, en general. Tiene channel, ¿vale? Puedes descartarte de la mano, pagar 4, y todas las criaturas que puedan bloquear a una criatura lo hacen. Nah, no es una carta para construir, es una carta para
esas partidas delimitado en las cuales el rival tiene 7 criaturas, tú tienes 7 criaturas, dices, pues mira, me vas a bloquear a esta con todas tus criaturas y las demás te pasan y ganas la partida con ella. Esto es una win condition en limitado, en esas típicas partidas, como digo, que se atascan, que se llenan de mesas de criaturas y nadie se atreve a atacar. Este se jugaba. Stampeding Zero por 4 es un 5-4 arroya. Ojo, que en Kamigawa ya tiene una criatura que por 4 de mana pegue 5 y arrolle. Eso no pasa todos los días. En Kamigawa es muy raro, ¿vale? O sea, esto tiene unas estadísticas muy potentes para Kamigawa. Y la habilidad es que al comienzo de tu mantenimiento tienes que devolverte a la mano una criatura verde, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que si no tienes más criaturas verdes, tienes que devolverte esta criatura de nuevo a la mano y no atacas con ella, claro. O sea, es decir. Pero si tienes criaturas verdes en mesa con habilidades de entrar en juego que quieres subirte la mano para volver a jugarlas, ahí es cuando esta carta es una estrella. Esta carta es buena. Por 4, 5, 4 arroya. Y además, esta desventaja, que a priori es una desventaja, la puedes convertir en una ventaja si tienes una criatura que yo que sé, que cuando entra en juego te buscas una tierra, que cuando entra en juego le pones un contador +1/+1 a otra criatura, que cuando entra en juego, lo que sea. Pues ahí es cuando esta carta empieza a funcionar. De hecho, yo creo que esta carta se juega en un mazo que había en aquellos tiempos que era verde-azul, con criaturas azules que al entrar en juego hacían cosas de robar cartas, si no recuerdo mal. Y llevaba yites, y llevaba espadas y cosas de ese estilo. Me suena que este bicho se jugaba. Mira, el Jekeder dice que lo jugaba así. Me sonaba que este bicho se jugaba. Y es bueno, es objetivamente bueno. Es una carta, una de las mejores que hemos visto hasta ahora. Llevamos mucho rato en este análisis y hacía mucho rato que no veíamos una carta tan buena como esta. Sin ser una bomba, es bastante buena. In Name as One, no me acordaba de esto. Por 12 de mana verde-negro. Por cierto, la carta es dorada, que no hay cartas doradas casi en estas colecciones. Por 12. Es un 8-8. Vale. Cuando entra en juego, si lo jugaste desde tu mano, para que no lo puedas reanimar desde el cementerio o lo que sea, puedes buscar en tu mazo un espíritu y ponerlo en juego. O sea, es decir, pagas 12 de maná, pones este 8-8 y te puedes buscar un espíritu de tu mazo y ponerlo en juego. Perfecto. Perfecto, o sea, es un 2x1. Vale que cuesta 12 de maná, pero hace dos cosas. Este bicho más otro. Que sea espíritu. Y cuando va al cementerio desde el juego, puedes exiliarlo del juego. Y si lo haces, devuelves un espíritu de tu cementerio al juego. O sea que encima, cuando muere, puedes exiliarlo para recuperar otro espíritu y devolverlo al juego. Sinceramente, los efectos que tiene esta carta son tremendamente poderosos. Generalmente, claro, a mayor coste, más poder. El problema de esta carta es cómo pagas 12. La carta me parece muy buena, me parece muy bruta, brutísima. Pero claro, es que cuesta 12. Comparad esto con los ultimátums que teníamos recientemente en estándar. Los ultimátums eran cartas con un poder, digamos, pues de este calibre, pero costaban 7. Entonces, llegar a 7 de mana es factible. En el quinto o sexto turno es factible. Llegar a 12 de mana ya es otra historia. Me parece muy, muy poderosa. Esta carta no la vais a ver jugar generalmente porque no se puede reanimar del cementerio para cada cosa. La tienes que jugar desde la mano. O sea, tienes que pagarla. Tienes que pagar el coste que sea y jugarla desde la mano para que haga estas habilidades. Si no, no hace nada. Bueno, sí, la de morir sí que la hace. Sí. Uy, la de morir la hace siempre. Eso sí que es cierto. Bueno, me parece una carta chula. ¿Alguien recuerda haber visto jugar esta carta de alguna manera con algún combo extraño? Yo no la recuerdo. ¡Hey, Agropeps! Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? No gana partidas, la verdad es que la juegas y tampoco es que hayas ganado la partida automáticamente. Es muy bueno, muy, muy poderosa, pero no dice ganas la partida de ninguna manera. O sea, pone otra criatura en juego y ya está. Hombre, te vas a buscar un cacho espíritu que sea el más gordo posible, claro, pero no dice que ganes. Bueno, había una cara dorada en esta colección. Vamos a los artefactos, luego a las tierras y ya estamos casi en la recta final. Ashes of the Fallen, las cenizas de los caídos, ¿no? Podríamos decir. A ver, dice, cuando entra en juego, eliges un tipo de criatura. Cada criatura en tu cementerio es del tipo de criatura elegido adicionalmente a los otros tipos. ¿Solamente las criaturas del cementerio? Vale, es una carta malísima, solamente hace... Bueno, a ver, malísima, es lo típico. Se le puede buscar algún tipo de combo, sinergia loca, ¿no? Por ejemplo, hay muchos espíritus que al morir recuperan espíritus del cementerio a la mano y cosas del estilo. Bueno, pues con Ashes of the Fallen puedes convertir todas tus criaturas del cementerio en espíritus y buscar alguna sinergia para devolverlos al juego, para devolverlos a la mano o para lo que sea, ¿no? Habrá ciertos mazos que aprovechen, yo que sé, devuelve todos los goblins del cementerio al juego, devuelve todos los elfos, alguna carta de esas habrá seguro y Ashes of the Fallen podría tener algún tipo de utilidad. Yo ahora mismo
no recuerdo haber visto nunca jamás jugar esta carta, pero es la típica, lo que decía antes, te la anotas como una carta con un potencial de combo o de sinergias que podría ser útil. Ya sé que solamente se lo da a criaturas del cementerio, pero bueno, podría estar. ¿Alguien recuerda haber visto llegar a esta, jugar esta carta alguna vez en algún sitio? Yo no lo recuerdo. Hey, Tezin, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Blood Clock, ya está, es que no hay mucho más que decir sobre esa carta. En principio no es buena y raro será el mazo que pueda sacar partido de esa sinergia. Blood Clock, el reloj de sangre, por 4 artefacto. Al comienzo del mantenimiento de cada jugador, ese jugador devuelve un permanente que controla a la mano de su propietario a menos que pague 2 vidas. Bueno, pues este es un artefacto que hemos visto muchas criaturas que hacen exactamente esto. Al comienzo de tu mantenimiento te tienes que devolver una criatura a la mano. O lo sacrificas la criatura. Esto es útil para que tú te devuelvas a tu mano criaturas con habilidades de entrar en juego y las puedes volver a rejugar y que vuelvan a dispararse sus habilidades. Y es útil también para fastidiar al rival. El rival le afecta también, o sea, afecta a los dos jugadores. El rival se ve obligado a subirse. Bueno, dice permanente. Pero vamos, es fundamentalmente con criaturas con lo que tú le puedes sacar partido, porque son las que suelen tener habilidades de entrar en juego. Y al rival le fastidias también porque o lo hace o paga 2 vidas. Lo que puede ocurrir es que el rival también tenga permanentes que al entrar en juego hacen cosas y hasta le estás haciendo un favor. Se sube algo a la mano, lo vuelve a jugar y te vuelve a fastidiar con ello, ¿no? Así que creo que la carta no sería mala del todo si no fuese tan simétrica quizás. Es que también puede favorecer al rival, ¿no? Tanto como a ti como al rival. Has pagado 4 de mana por un artefacto que por sí mismo no hace nada, con una habilidad que es como mínimo interesante, pero no está mal de todo. Hey, Shistroyer, buenas noches, bienvenido. Mucho ánimo con el directo. En cuanto salga de curarme, uno, vale, muchas gracias. Bueno, pues luego nos vemos entonces. Esta carta se jugó muchísimo y fue de las mejores cartas de todo el estándar en el que fue legal. Porque como decía, había un mazo que se basaba en robar, en que los dos jugadores robasen muchas, muchas cartas, llenasen la mano de cartas y luego el búho mataba al rival, ¿no? Dice, por 2 de mana solamente cuesta 2 jugarlo. Al comienzo del mantenimiento del oponente, si ese jugador tiene 7 o más cartas en mano, esto, este búho le hace 4 daños. Entonces básicamente era un mazo que jugaba a, le subía las tierras a la mano, le subía todo a la mano, tenía minas aullantes para que los dos jugadores robasen cartas. Total, era muy normal que al rival le llegase el turno y tuviese 10, 12 cartas en mano, porque le hacías robar cartas, le subías las tierras a las manos, a la mano. Al final, al comienzo del mantenimiento de ese jugador, casi siempre iba a tener 7 o más cartas en mano y el búho le hacía 4 daños. Jugabas un par de búhos de estos y habías ganado en 2 turnos. Era muy bueno este mazo, muy muy bueno. Era una, creo que era una azul roja en concreto, si no recuerdo mal, o era mono azul. Era fundamentalmente azul el mazo, eso seguro. Y yo diría que también llevaba rojo. Ah, sí, llevaba rojo para las chispas. Había unas chispas que te hacían, las hemos visto antes, las he comentado, que te hacían daño en función del número de cartas que tuvieses en mano. Así que el mazo ese que os comento le subía montones de cartas a la mano al rival y hacía robar un montón de cartas. Jugaba el búho. El búho ya hace 4 daños cada turno, básicamente. Y la chispa esa, por 4 de mana, hacía X daños, donde X es el número de cartas en la mano del rival. Así que hacía otros 8, 10, 12 daños. Y esto ganaba. Me imagino que también se jugaba con Estasis, ¿no? No, porque Estasis no era legal en estándar. Estasis es una carta que han intentado que no sea legal en ningún formato prácticamente, porque es súper frustrante. Pero vamos, con Estasis se podría haber jugado también. Pero se juega con cartas de ese estilo. Cartas que impedían enderezar, que impedían jugar tierras, que subían tierras a la mano, que impedían jugar al rival. Y que luego además le daban de robar, de modo que no podía jugar nada, se llenaba la mano de cartas, hacías búho, hacías algún hechizo rojo que vimos antes que hacía daño en función del número de cartas en mano y ganabas la partida en un par de turnos con esto, ¿no? Es un tornillo siniestro, sí, podríamos decir eso. Podías jugar 2 o 3 búhos de estos más hechizos de los otros y hacías, ganaba. El mazo era muy, muy, muy frustrante, era muy pesado, muy bueno, una de las mejores cartas de esa época. Ivory Crane Netsuke, por 2 artefacto al comienzo de tu mantenimiento. Si tienes 7 o más cartas en mano, ganas 4 vidas. Pues irónicamente esta no se jugaba. ¿Por qué? ¿Por qué esta de ganar 4 vidas no se jugaba y la de hacer 4 daños si se jugaba? Porque en Magic no se gana la partida ganando vidas, se gana quitándoselas al rival. Así que el búho ganaba la partida porque mataba al rival y esto no se jugaba porque ¿de qué te sirve ganar 4 vidas? No te va a hacer ganar la partida automáticamente, de ninguna manera, ¿no? Sí, Ruye, luego coméntame lo que quieras. Pero mándamelo por Discord si quieres. Manrique Gusari por 2 es un equipo que se equipa solamente por un maná y da más 1 más 2 a la criatura equipada y la puedes girar para destruir un equipo. Pues este equipo no es demasiado malo y de hecho yo creo que se llegaba a jugar este equipo de banquillo. Había algunos mazos de criaturas que jugaban varios equipos. Jugaban Jite, que era legal en estándar. Es que Jite era legal en estándar.
Pero es que la espada de fuego y hielo también era legal en estándar. Eran legales las espadas de Mirrodin en este estándar y era legal el Jite. Había muchos mazos que llevaban 3, 4, 5, 6, 7 equipos de los, o más incluso, pues llevaban 3 espadas de cada y jites. O sea, a lo mejor llevaban 10 equipos que eran buenísimos. Las espadas y los jites eran brutales. Y este Manrikki Usari se jugaba, porque por muy poquito maná, lo jugabas, lo equipabas y podías romper equipos buenos del rival. Y además, bueno, pues da más 1, más 2. O sea, estaba bastante bien. Rompe jites sin más, o sea, sí. O sea, este equipo es... Este equipo, a ver, la carta no es buena en general, salvo en un metajuego en el que esté lleno de equipos. Y era justo el caso de este estándar, que estaba lleno de equipos muy buenos. Onaginata por 1, otro equipo que se equipa por 2. Solamente puede ser equipado en criaturas de fuerza 3 o más, ¿de acuerdo? Un pequeño limitante. Y esa criatura ganaba más 3, más 0 y arrollar. Oye, pues esto se jugaba. Este Onaginata se jugaba en el mazo. Había un mazo de ogros o de demonios o algo así. Hemos pasado muchos ogros y demonios en esta colección y en las anteriores. Y casi todos los ogros son más o menos por 3, un 3-3 aproximadamente, casi todos. Y este equipo, por muy poquito mana, les daba más 3, más 0 y arrollar a esos ogros y esos demonios. No me acuerdo qué eran, ogros, demonios. Hemos pasado un montón de ellos. Los he ido comentando en los otros vídeos de traidores de Kamigawa y de campeones de Kamigawa. Y en este también ha salido algún ogro, creo, o demonio. Y este equipo se jugaba en ese mazo, una versión agresiva, mano negra de ogros o demonios. Y no era malo del todo, era muy potente, muy agresivo y muy rápido y muy fuerte. Y esta Onaginata también se jugó en aquel caso. Bueno, y aquí está la mejor carta de la colección. Por cierto, la tenemos actualmente en estándar, ¿verdad? Está en estándar la aguja medular, la Pitting Needle. Es una carta que en aquel tiempo se jugaba incluso de base. Se jugaba incluso de base porque básicamente esto anula montones de cosas. Cuando entra en juego, tú nombras una carta. Y esa carta no puede activar sus habilidades. A menos que sean de mana, ¿vale? Así que con la aguja medular, la Pitting Needle, puedes anular prácticamente cualquier carta que tenga habilidades activadas. Una habilidad activada es aquella que tiene un coste y un efecto. Coste, dos puntos, efecto. Bueno, pues si una habilidad tiene un coste activado, si una habilidad es activada, tiene un coste y un efecto, es activada y esto lo podía contrarrestar, ¿vale? Simplemente con el nombre de la carta y además costaba solamente un mana. Sé que esta carta se convirtió en una carta importantísima enseguida. Por ejemplo, decías Jite y el Jite ya no se podía equipar. Por ejemplo, Scroll of Origins es de las mejores cartas de todo Kamigawa realmente y de las mejores de la historia, ¿eh? Ojo, ni más ni menos. Scroll of Origins por 2, artefacto que puedes pagar 2 y girarlo, robas una carta si tienes 7 o más cartas en mano. Y digo yo, si tienes ya más de 7 cartas en mano, ¿por qué quieres seguir robando? No vas a tener maná suficiente para jugar todas esas cartas, lo digo siempre, o sea, ¿de qué te sirve robar 34 cartas? Hombre, si te da la opción de elegir entre muchas cartas más, ¿no? Pero generalmente, si tienes ya 7 cartas en mano, para empezar es difícil tener 7 cartas en mano. O sea, este artefacto es malísimo, porque si no tienes 7 cartas en mano, no hace nada. Así que corres el riesgo de comerte con patatas un artefacto que no hace nada. Soratami Cloud Chariot. Por 5 artefacto puedes pagar 2 y la criatura objetivo que controlas gana volar hasta el final del turno. O sea, has pagado 5 y luego otros 2 has pagado 7 de mana para dar volar a una criatura. O puedes pagar 2 para prevenir todo el daño de combate que fuese a ser hecho a una criatura que controles. O sea, has pagado 5 más 2 para prevenir daño a una criatura o para darle volar. Es uno de los peores artefactos que he visto en mi vida. Bastante, bastante malo. Wine of Blood and Iron, artefacto por 3, que se activa por 4 adicionales y da más X más 0 a una criatura objetivo, donde X es su fuerza. Y además al final tienes que sacrificar este artefacto, o sea, has pagado 7 de maná para, por ejemplo, un 4-4 darle más 4 de ataque, y has pagado 7 de maná, y este artefacto se muere. Qué malo es, ¿no? Se muere al final del turno, o sea, realmente es muy malo, es muchísimo maná para dar una cantidad de fuerza que puedes dar con muchos otros tipos de hechizos de una forma mucho más sencilla y directa, ¿no? Hey, David CM, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, Mikokoro Center of the Sea, esta sí se jugó muchísimo y yo creo que algún mazo a día de hoy la sigue jugando. Esta es una buena carta realmente, tierra legendaria, que da maná incoloro. ¿Vale? No es importante por el maná, lo importante es que puedes pagar 2 y girarla y cada jugador roba una carta. Y dices, ay, pero es simétrica, el rival también roba. Pero, por ejemplo, se jugaba. En el mazo ese de los búhos que os comentaba antes, se jugaba. Porque la idea era llenar de cartas la mano del rival. Y se jugaba también en las monorrojas agresivas, porque la monorroja agresiva le daba igual que el rival robase.
Porque cada carta que roba una mano roja agresiva es una chispa que le va a tirar a la cara al rival, ¿vale? Y le va a ganar la partida. El color rojo es el color que menos posibilidad de ventaja de cartas tiene. Así que esto, incluso esto por malo que sea o por malo que pueda parecer a priori, al color rojo le sirve. Dice, vea, pues me robo algunas cartitas, tú también, pero bueno, ¿qué vas a hacer contra mis chispas si te las voy a tirar a tu cara? ¿No? Entonces se jugaba en ese tipo de mazos, ¿no? Miren The Mooning Well. Una tierra legendaria que da mana incoloro, pero puedes pagar 3, girarla y sacrificarla para ganar vida igual. Ah, no, y sacrificar una criatura para ganar vida igual a la fuerza de la criatura sacrificada. No, a la resistencia de la criatura sacrificada. Muy mal, ¿vale? Cuesta. Es una tierra que da mana incoloro, que tienes que pagar mana y girarla para sacrificar una criatura y ganar unas pocas vidas. Realmente no tiene sentido. Hay cosas mucho mejores para ganar vidas que esta carta, ¿no? Que tiene muy costosa y tienes que sacrificar criatura mil cosas, ¿no? Al menos puedes sacrificar la velocidad instantánea, porque es que a veces capaces son de que ni siquiera sea velocidad instantánea, que diga a velocidad de conjuro o cosas así. No recordaba que Salvadores de Kamigawa era una colección tan floja. Realmente me está sorprendiendo negativamente. Recordaba que tenía más joyitas, de hecho, en Campeones de Kamigawa. Y en Traidores de Kamigawa sí vimos un montón de joyas, muchas más que aquí. Aquí realmente se están salvando muy pocas cartas, ¿no? Realmente me está sorprendiendo. Siguiente carta, y ya estamos casi en el final. Oboro, Palace in the Clouds. Es ese juego y sí que era buena. Tierra legendaria, que da mana azul. O sea, es decir, es tan buena como una isla. En aquellos tiempos, decirme, no es básica, ¿vale? Pero la juego no entra girada, da mana azul, como que es una isla sin pegas, salvo ser no básica y ser legendaria. Que te metías una en el mazo. Y pagando uno, la podías devolver a la mano, simplemente. ¿Y qué utilidad puede tener devolver a la mano? No lo sé, pero es una habilidad que tiene. Te puede ayudar a tener más cartas en mano, por ejemplo. Te puede evitar que te la destruyan o que te la roben o no sé. El caso es que no tiene pegas, ¿no? Entonces, pues se jugaba. Sí, Erayo, Aguja, es que había muy poquitas cartas que realmente destacasen de esta colección. Oboro se jugaba, no sé si Oboro se sigue jugando en algún mazo o si tiene algún tipo de truco. Ahora mismo no recuerdo, pero yo recuerdo que se jugaba pues como una isla más del mazo, se quitaba una isla y se metía a Oboro. Y bueno, nunca iba a tener ningún tipo de relevancia. Es que en aquel estándar, que fuese una tierra no básica, legendaria, no afectaba absolutamente nada. Entonces se metía pues por esta mínima posibilidad de poder utilizar su habilidad de alguna manera. Y la última carta de la colección, Tomb of Urami, la tumba de los Urami. Tierra legendaria que girándola da mana negro y te hace un daño si no controlas un ogro, ¿vale? O sea, bueno, es un pantano, ¿de acuerdo? Te hace daño si no controlas ogros, pero es casi casi un pantano. Puedes pagar 4, girarla y sacrificar todas las tierras que controles para poner en juego un 5-5 volador, ¿vale? Y diréis, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, pago 4, la giro, sacrifico todas mis tierras para poner una criatura en mesa, un 5-5 volador. Sí, pues esta tierra se jugaba. Se jugaba en el mazo de ogros. En el mazo ese de ogros que estábamos comentando antes. Había un mazo mono negro de ogros que era decente y que, bueno, sencillamente, el turno que ya iba a ganar la partida se quedaba enderezado y al final del turno del rival activaba esta tierra, sacrificaba todas las tierras y decía, bueno, si ya te voy a ganar, ¿qué más me da? Pongo el 5-5 volador. Enderezo, bueno, no enderezo porque no tengo tierras. Y en su turno te atacaba con todo y ya te ganaba. Esta tumba de los Urami se jugaba y, la he visto, y recuerdo haberla visto jugar y activar y poner ese token 5-5 volador, que a veces era win condition también en aquellos tiempos, ¿no? Pues sí, esta se jugaba en aquel mazo. En un mazo mono negro muy agresivo, que sencillamente sabía que llegaba a un punto en el que al hacer esta jugada ya ganaba la partida. Eso sí, claro, como te saliese mal la jugada, perdías. Así que cuando tú activabas esta tierra, tenías que estar completamente seguro de que era para hacer un ataque ganador. Tenías que ver que el rival estuviese girado, que no tuviese bloqueadores, que no tuviese un removal en mano o cualquier cosa de ese estilo para acabar ganando la partida. Porque si no, claro, la habías liado completamente, ¿no? Y Chema Dev, gracias por ese follow. Buenas tardes. Bienvenido. Sí, se jugó, sí. Algo de juego llegó a ver. Y bueno, pues con esto hemos terminado Salvadores de Kamigawa.